Los 15 primeros segundos, como que se los come. Cuando está en streaming, cuando graba normal, no. Pero cuando está en streaming y graba, hay un pequeño retardo. Bueno, pues aquí estamos con, con Nipper. ¿Qué tal, Nipper? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, señores? Mm, hoy se sí no está, que está enfermo. Así que lo, lo vais a echar de mano Por cierto, decime si se ve bien el stream. ¿Veis todo bien? ¿Se ve bien las carticas? Lo veis grandecito. Todo correcto. ¿Ant antes de que ya empezamos a hablar. ¿Todo bien? Falta el link de cartas de anime. Pues. Y, bien, el audio. y el audio bien, ¿no? A ver, para que te escuche. A un poquito. Dinos a todos. Ah, yo. Sí, sí. sí, sí <laughs> Hola, ¿qué tal? Chicos? <laughs> sí, estás al, mismo, estás al mismo volumen que yo, así que estamos todo bien. Pues tenemos una expansión con un montón. Vamos a empezar como, como siempre por las neutrales. Que son. Somos así nosotros. Son menos cartas, pero suelen, son las que afecta, afectan a todas. A ver esto. Se sí, ve un poquito. Aquí Ahora creo que esto. Sí, creo que lo mejor. Hemos movido un poquito la barra. Vamos a ver primero las cartas neutrales. Porque es cierto que afectan todas. Y tenemos una expansión con, una expansión con mucho texto. ¿Por qué hay tanto texto? Y porque no estábamos, porque nos vamos a quejar todo el rato por el texto? Porque tenemos una nueva habilidad. Que esto viene aquí arriba. La aprovecho. Que se llama transición. Y transición hace que una carta cuando absorbe un número de cartas determinado. En un turno. Creo, creo que todas tienen que ser... Eh, varias cartas en un turno, ¿no? No, no, no hay ninguna que sea... No, que sea... Hay, hay muchas combinaciones distintas. Hay muchas pueden combinaciones, ser ¿no? Cartas en general, pueden ser un tipo, de, uh -huh. un tipo de carta concreto, puede ser una cantidad mínima, una cantidad máxima también, hay, hay de todo. A ver, hay que cumplir una condición. Si cumple la condición, la carta se transforma directamente en otra carta diferente. Y eh, se transforma, es decir, que a efectos prácticos es otra carta... Si la, la copiamos, la volvemos a levantar, lo que sea, es otra carta, ¿vale? No es que sea esa carta anterior que gane cosas, no, no. Son cartas distintas, ¿vale? Y eso es, es bastante nuevo y novedoso en Shadowverse, porque eso no lo teníamos. O no sé si había algo. Quizá había alguna carta que se transformaba en otra, no me acuerdo ahora, la verdad. Si literalmente. No. Transformarse cual, en verdad con ¿no? Con es este verdad. tipo de habilidad, no, porque. Al devolvértelas a la mano, perdían todas las habilidades. Todas, sí, sí, sí. Esto es nuevo. Vanilas. Esto es totalmente nuevo. Entonces. Aquí lo que pasa es que cambia, uh -huh. cambia el texto. Y eso Sabes es lo, lo importante. Cuando cambia el texto, es que cambias completamente la carta. Exacto. Exacto. Pues por eso. Doble carta, doble texto. Así que esto es mentira. Esto no son. Aquí que pone que son. Noventio, eh, ¿Eh? 98 cartas ponía, ¿no? 96. 97 son. Ah, no, 96. 96 cartas, son mentiras. Van, van a ser muchas más. Porque son, algunas son dobles, ¿vale? Eh, bueno, pero así, como cartas dobles Y. No se ve el chat, ¿verdad? Voy a poner. Espérate. No, no se está viendo. Pues. Vamos a poner esto aquí. Es por eso. Ahora sí que se ve ahora verdad <laughs> lo, vemos, lo, lo vemos un poquito más vemos un poquito más bajo el chat estas son las cosas del stream tío todo el que esté viendo el vídeo dirá este es llorito que no se entera de que va aquí un poquito aquí no molesta aquí que podáis poner vuestra vuestra opinión y se ve aquí también no, ah claro no, no estaba enseñando estaba con la escena de youtube bueno pues dicho esto, tenemos muchas cartas y vamos a empezar. ¿Vale? Aquí se ven, se ven perfectamente. Sí, se ven perfectamente. Autoridad de la Misericordia. Primera carta, Legendaria Neutral. 3-3. Absorción. Combatientes de clase neutral, hechizos y amuletos. ¿Vale? Esta carta solo puede comer. Combatientes neutrales, hechizos y amuletos. Si esta carta absorbe tres o más cartas diferentes entre sí durante esta partida, si durante la partida hemos conseguido absorber tres con ella, hace la transición, a autoridad de la devoción. Bueno, si no, si no transiciona, si sigue siendo la carta que hace. Preludio, si has aplicado absorción a esta carta y tienes más puntos de evolución restantes que el oponente, aumenta más uno tu capacidad máxima de PPS. Si aún no puedes evolucionar, tu número de puntos de evolución es cero. Además, si la evolucionamos, todos los combatientes enemigos pierden menos 2 menos 2. ¿Vale? Simplemente en su versión normal es muy parecida a una Metatron. Más cara, pero un efecto de Metatron como el peludio. Y luego con la evolución podríamos limpiar un poquito Mesa, ¿no? No tiene guardia. Pero bueno, Metatron rota y esto pues, hace cositas parecidas. ¿Qué pasa si transiciona? Pues que se convierte en una carta totalmente diferente. ¿Veis? Autoridad de la evolución cambia el dibujo y todo totalmente. Carta nueva. Coste nuevo, ataque y defensa nuevo, preludio, aumenta la capacidad máxima de defensa de tu líder en 5, restaura 5 de defensa a tu líder y todos los combatientes enemigos pierden menos 5, menos 5. Aquí ya deja de ser una metatron y se parece más a una especie de Happy Pig combinado con un dracel muy fuerte, ¿vale? Una carta con mucho poder que es capaz de limpiar mesa, encima te sube la vida. Es una carta muy buena. Esto es una carta que va a hacer que la partida dure más. Va a ser muy buena para mazos lentos, sobre todo. Que vayan segundo, van a sacar esa ventaja para, para intentar compensar y segundo, que ya sabemos que siempre es peor. Y, y luego un renovar súper bueno que te sube la vida. ¿Qué te parece, Tony? Pero esta primera carta que empezamos fuerte, ¿vale? La primera que se llama fuerte. A ver, también es que es la, la legendaria central, Esta es la que más impacto tiene que tener en toda la expansión. Y básicamente viene como una Metatron, como tú bien has dicho. Y al fin y al cabo, Metatron sí tenía un coste reducido, pero tenías que esperar el turno de evolución. Así que el coste 4, coste 2. Si le sacas partido por otro camino, al fin y al cabo lo único que haces es perder vínculo posible. Porque no puedes jugar más cartas eh, por el mismo coste. Pero es que esta señorita es una locura, rampea. Es un 3-3. Y de por sí misma eh, también puede limpiar mesa. no y, y, y no requiere la evolución para hacer el rampeo, que también es muy, muy importante eso. Porque incluso si vas primero, por ejemplo, la puedes jugar y jugar un bicho de coste 1 y evolucionar ese bicho de coste 1 si no quieres evolucionarla a ella. Las opciones son bastante bestias. Y el tema es, eh, como vamos a ir viendo a lo largo de toda la expansión, es eh, hay muchísimas cartas que comen, pero pocas que roban. Y entonces. Uh -huh. Vamos a tener muchísimas opciones para hacer las las fusiones estas. Pero habrá que decir, hey, recordemos que con tres o menos cartas en mano, las opciones se reducen drásticamente. Así que hay que pensarlo bien. Y esta señorita pues tiene esa mecánica de le das de, de comer una y entonces rampeas. Ya está. Para ciclar cartas iniciales bien estupendo. Pero también vas a tener menos mano. Y eso hay que tenerlo bastante en cuenta, sobre todo si vas primero y quieres hacer de estas eh, transformaciones. Y como su versión aumentada, que ya sería una salvaje, estamos hablando de un bicho coste 6, que hace lo mismo que de la cel, como tú has dicho, pero encima te aumenta la vida máxima. Así que si estás al máximo de vida y quieres evitar un OTK, esta es una carta mejor que Dracel en, en ese sentido. Pero a cambio no tiene, eh, no tiene un guardia. Y si tuviera guardia un coste 6 haciendo estas cosas, sería... La leche, la leche completamente Pero aún así tiene mucho hueco en muchos sitios Porque no solamente Está limpiando la mesa del rival A través de bajar estadísticas que Si el, bicho, si el rival tiene bichos muy gordos A lo mejor estás dejándole Bichos vivos, pero inútiles uh -huh. Eso también es importante A la hora de bloquear mesas, sobre todo en Leith Porque estamos hablando de un bicho coste 6 y, y también el tema de la curación Hace de que en el mazo de clerical Esta señorita cabe perfectamente Es una curación potente eh, eh, limpia la mesa del rival Y permite que tu mesa siga muy potente Y muy grande Si el, y lo mismo, si la mesa del rival queda tapada De bichos eh, con mucho culo y poco ataque Prácticamente te estás intencionando La partida a tu favor ¿Puede que esta carta sea tan meta, me, meta dependiente Cada que el control suba en esta expansión? ¿Tú piensas? Que volvamos un poquito más a un meta más lento ralentice el juego? Porque yo mm, veo un poco a ver, de... hay que ver la imagen completa Para uh -huh. poder decidir eso pero eh, lo que tú has dicho es completamente cierto. Esta carta, si es muy rápida la cosa, a lo mejor no la vemos. Porque el rampeo puede que sea menos prioritario que jugar muchos bichos. Eh, y eh, el tema es que, eh, ¿qué consigues con ella de forma vanila? Si vas primero, es un 3-3 que rampea por coste 4. Eso es muy malo si vas primero. Bueno, que y, que y, y, ra y rampear con primero es que tiene la misma condición que Metatron, ¿eh? Si tienes más Ahí puntos está. de evolución restantes que el oponente, sí que primero eh, no va a romper. Es que tienes que tener puntos de evolución para hacer eso. Entonces ah. es, es, muy, es muy mala en, en cuestión de caballero. Claro, a, como, como me, Meta, Metatron a las malo, era un coste 2 que por lo menos era un 1-4, ¿sabes? Que te pegaba un tiro y, y tal. escudos, eh, tenía uno de esto ataque, no. por lo tanto el rival no puede matar a sus propios bichos para, para abrir huecos. tres. Esto, esto no lo metes en un imperial vínculo, como hacías con Metatron, por ejemplo, porque esto es más lento. Esto va a ir para mazos más. Creo yo, ¿eh? Que. <laughs> está claro, es muy diferente. Pero es buena carta, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que Metatron era superior. Pero es muy buena carta. Ya. No, no, es que Metatron es superior en, el, en varias cosas. Primero, te está curando de forma básica. Esta no. Uh -huh. Exacto. Eh, podías jugar varias. Eh, tienen guardia. Esta no tiene guardia. Eh, y al fin y al cabo. La capacidad de romper escudos de Metatron Es demasiado bestia mm. Demasiado bestia Porque sí, sí, permite sí. que el, el daño posterior sea entre Y ya está en siguiente no lo permite Entonces esta yo la veo más que nada Para que mazos que el rampio les venga bien Como eh, Como el nigromante eh, No sé cómo quedará pero por ejemplo imaginemos mm. Que esto se aplicara a lo que hay ahora mismo La nigromante de fantasmas esta señorita cabría Porque tú yendo segundo Limpias en la mesa del rival Al mismo tiempo que estás rampeando Sí. Eh, y, y te pondrías como primero en cuestión de los turnos, que eso es lo que estás buscando al fin y al cabo. Eh, por ejemplo, estamos hablando de que en, en vampírico te proporciona un, una capacidad de aguantar más tiempo que te permite llegar al momento del combo. Uh -huh. También estaríamos hablando de que en clerical esta señorita es una cura que minimiza la, la presión de la mesa del rival, que es, sí. es también una cosa que quieres. Pero eh, lo que veo es que también es una carta muy inútil en, en muchas composiciones. Sobre todo si vas primero, es completamente inútil, diría yo. Y a lo mejor ahí es donde esta carta se convierte en comida para otras. Yo lo veo bien porque Metatron era una carta que se lleva en todos los mazos y no pesaba, y esto no, y eso me gusta más. Cartas rotas, que sirven en... neutrales rotas, que sirven en todos los mazos, yo creo que es un problema porque al final el 30% de todos los mazos son lo mismo que son tiene que llevarlas y eso es, eso es mal para el juego muy buena carta aún así vamos a ver la siguiente que teme, eh, también neutral doradita embajadora de las tinieblas 1-1 aquí jugamos con lo de los ángeles no elijo otro comandante aliado detallado lo convierte en un ángel caído que este ya estamos hartos de verlo hay un montón de cartas que convierten en, carta en esto el 1-3 con emitida de robo de vida y luego eh, si hecho como de un ángel caído lo transforma en uno y si es un ángel caído Robo una carta, ¿vale? Así que si lleva mucha carta de transformación, podemos convertir esto en una carta de, cic de ciclado. Y si la evolucionamos, pues bufamos un poquito ese ángel caído y nos curamos un poquito más. Así tenemos aquí un poquito más de sinergia de ángel caído. Cuesta un pp, te puede llegar a curar, solo convierte combate en aliado, así que... Yo creo que eso ya la hace peor que las otras cartas de Los Ángeles caídos. Pero bueno, es una carta muy baratita y quizás te puede venir bien para un mazo que era vínculo y, y tal, ¿no? Que era velocidad. ¿A ti qué te parece esta? A mí esta carta no me gusta nada. No, es... no te convence, ¿no? No, es que. ¿Qué, qué consigues con ella? A ver, si sí, puedes conseguir, por ejemplo, una curación extra en un bicho que ya ha pegado, uh -huh. ¿no? lo transformas en un ángel, y entonces ese ángel pega otra vez y te cura. Eso, si tienes a Elvira activada, pues es una capacidad de hacer una activación extra. Pero estás utilizando el hueco para este bicho, que no hace nada por sí mismo. Hmm. Eh, en vínculos. No estás aumentando el vínculo al transformar a un bicho. Simplemente estás poniendo más uno al vínculo que es jugar a esta. Sí, aún Es La un oportunidad uno. de pegar dos sí. veces. Es, Entonces, co la es veo como muy precaria. Es como, como el Goblin. Está rota, creo ya, el Goblin 1-1. Uno, uno que te da una carta pero esta, sí. esta requiere para darte una carta algo y la transformación no está mal a ver convierte, por ejemplo si ha jugado un coste 1, lo conviertes puedes pegar lo convierte a mí tampoco me convence mucho ¿eh? lo pero sí que es cierto es que todos que es rápido. los coste 1 son mejores que el ángel es que el ángel caído no es una gran carta no mm. no sé en cadenas dos de estas y si se bufan no termino yo tampoco. Ver. Dos de estas más otra carta que es la que ha transformado previamente. O sea... Yo creo que esta carta puede, puede venir bien para un mazo control, para, para en early no está mal. Puede ganarte no, un poquito si, de tiempo y poco si más. Si quieres aguantar así de una forma enfermiza, sí. Mm. Pero te requieres dos de estas para poder robar cartas. A ver, para no, a ver, puedes, ver. puedes siempre convertirte lo con el hechizo que ya hay. Y luego robas con ella, no sé. Si quieres hacer, por ejemplo, un, muchas jugadas por turno y sacar carta a la vez. Para un mazo de combo quizás de Forestal o algo así, y quizás se convierte en una carta, un PP una carta, ¿sabes? Y, y algo de real. Ahí puede que entre. Pero fuera de eso no es que no la veo yo. Pero ya está. No, sí. Muy, muy específica. Es no, sí. muy, muy, muy... Bueno, no sé. Mazo de ángeles, quién sabe. Yo qué sé. <laughs> mazo de ángeles. A ver, también... Pones a un bicho que tenga X de ataque, lo pones en como un... Le das vida. 1, sí, le das vida, yo qué sé. No sí. sé. No, no sé, a mí no me gusta. Me parece que, que tiene demasiadas, demasiadas cosas que pide para poder ser usado bien. Bueno, pues tenemos al soldado edífico Corrupto. Tras Esta, tras. Estas cartas, tío, yo lo que creo es que le deberían haber puesto tipo Ángel y haber hecho un mazo a Ángel. Es... Como ahí en el anime, pero directamente hubiese en tipo Ángel y alguna sinergia. Al final queda una cosa rara. Preludio, agrega de tu mazo a tu mano un hechizo de clase neutral al azar. Evolución, invoca un ángel caído. Es que los ángeles caídos. Que sí, que está muy bien, te curan, pero... <laughs> Otra carta que invoca un ángel caído. A ver, esta lo bueno es que es un tutor. Tenemos un tutor aquí que nos roba un hechizo de clase neutral. Uh -huh. Tampoco hay hechizo, muchos hechizos de clase neutral que se usen, ¿verdad? Actualmente. A ver. En esta expansión viene uno que es muy importante. Vale, bueno, pues eso es interesante. Como carta de tutor, ¿no? Porque fuera de eso no le veo yo tanta efectividad. Porque para un coste atrás que roba una carta, mejor meto a Kiri, que me parece infinitamente mejor. Tiene guardia, roba una carta igual. Con Evo recupera PPS. Y eso me parece superar al ángel caído. ¿Qué te parece a ti esta? Eh, más que nada es por el tutor. Eh, es un 3-3 por coste 3 que te roba una carta. Y sabes mm. qué carta es. A ver, claro, sí. Si lo, lo más importante. Si solo llevas ese hechizo encima neutral, te lo robas siempre, ¿no? Eso sí es muy bueno. Mm. Mm. A ver, hay, hay dos hechizos neutrales que los vamos a ver ahora dentro de poco. Uno es plateado y otro es bronce. Mm -hmm. El plateado es para, para robar cartas y el bronce es para hacer daño. Entonces, eh, no, no creo que, por ejemplo, el bronce va a ser muy complicado. Eh, se vea, pero el plata sí que va a ser a ver. Entonces, esto es una forma se segura de robarte eso. Es no como mal. otras veces que hemos visto eh, que te quieres robar, por ejemplo, en el, de, en el de dimensional de evoluciones que al romper el espinaria te robabas dos cartas. Sí. Posibles entre todas. Sí. O cuando juegas a, a Freya que te robabas a Lucio, sí o sí. Sí, siempre. Pues ese tipo de mecánicas de me voy a robar un plata bueno. para aumentar sí. las posibilidades. Sí, sí. Claro, si tú juegas en turno atrás y tu siguiente turno ya lo tenés garantizado por lo que robas y tal, entonces está bien. Vale, interesante. Y otra carta que invoja, invoca ángeles caídos. Están ahí dándole un poco de sinergia. Pero es que, es que claro, yo no sé si el que estáis viendo el stream o el vídeo ha visto el anime, pero claro, en el anime están rotísimos. Cuando los convierten en ángeles caídos, aquí con uno otra, tío. Es que es un poco indignante. <risa> <risa> es un poco indignante, tío. Es indignante. Bueno, carta interesante. Aquí tenemos... Oh, um, esto ya parece como un robot demoníaco y con ala. Evangelizado el obrego. Eh. Todo, todo, todo cosa de ángeles, pero no son ángeles, ¿no? Eh, embestida. Evangelizado el obrego. 2-2 con investida. Evolución. Destruir los, todos los cometes enemigos cuyo ataque o defensa hayan sido aumentados con un efecto. así. la carta antibufos. Dracónico Buff llora con esta carta. <laughs> Es sí, una carta que mata bufos también para fastidiar el vira, por ejemplo. También limpia toda la mesa. wow Esta es una carta curiosa. Es una carta muy touch para mazos de bichos super bufados, ¿no? Y ya está, no hace nada. ¿no? Si tu mazo tiene como counter que te pongan bichos gordos delante, uh -huh. puede ser clerical en el vira, clerical, por ejemplo, el cristal que tenemos ahora de clerical. que tienes sí. el amuleto en la mesa, también lo matarías todo. Sí. Entonces esto sería counter de que te pongan muros. Si, si los muros son tu problema, los muros normalmente son bufados o intentas bufarlos. Entonces este es el bicho para poder limpiar esos muros. A ver, no es tan mal. Sí, esto sí que es una carta. Si en el meta hay muchos mazos de eso, a ver, es que que limpia todo, ¿eh? Es que es todo. Sí, a ver, Killian, los bichos que no pueden morir por efectos no mueren. <laughs> eso, eso sí. <laughs> pero. pero... Eh, para todo lo demás, te estás de señor. Para ser un 2-2 plata. No, que... no sé, no, no está mal. Es una típica carta que nadie, nadie daría un duro por ella. Es muy mala. Pero si estamos en un meta que la mitad de mazo acaban con la mesa bufada, pues es planteable, ¿sabes? Eh, sí, básicamente. Sí, sí, sí. No tengo ninguna tontería. Quizás no llevas tres copias, pero quizás llevar alguna copia suelta puede ser interesante. Depende muchísimo del meta y no creo Totalmente. que se quieran llevar tres copias de este. Esta es la típica carta. Esta es la típica carta que veremos en algún torneo una copia. Por aquí. Por, por sí. eso que estamos hablando. la típica, típica. Si lo editas mucho, mucho, diría que dos máximo. Sí. Aprovisionamiento para viajar. Bueno, pues aquí hay que coger las cosas. Antes de irnos de viaje, ya sabéis, la mochila llena. Si no se, apl si no se aplica aplicado absorción a esta carta, puede usar absorción. Absorción, una carta. Si solo te permite absorber una vez. Curioso. Exacto. Roba una carta. Si has usado absorción durante este turno, roba dos cartas en vez de una. Qué buena, qué buena. Esta eh! es la carta. Mm. Esta es la carta más importante de neutral. <laughs> Muy buena. Por dos robar dos. Vale, sí. Te has quitado algo de la mano, pero cuenta ya para tu efecto de absorción para otras cartas que que requieren que hayas absorbido cartas. Ahora veremos que hay algunas. Y no está la no mala. ¿eh? Sí, a la mala siempre por dos. Una carta es malo, pero comerte una carta muchas veces te va a comer algo pues, de, un, de coste alto y no te va a molestar. La va a ciclar. Carta para ciclar. Me parece bastante interesante. Por dos, do, por dos, eh, dos cartas. Eh, y es muy necesario el tema de cambiar cartas, porque vamos a ver cartas con muchos costes muy dispares. Y muchas de ellas que comen cosas. Y, por ejemplo, transformas cartas en la mano, las puedes jugar, las devuelves mm. al mazo, y esta es una carta para poder robarlas de nuevo. Está muy bien. Muy bien. Y te quita la borralla en el, en el early también. Sí. No tiene, un requisito, bien. no tiene un requisito de que tengas que tener puntos de evolución activados ni nada. Una cosa que teníamos muy buena en es que por ejemplo atajo, te quitaban las cartas muertas, esta mecánica directamente también te quita las cartas muertas. Todo lo que sirve para quitar cartas muertas, ayuda mucho la creación de mazas porque puedes matar esas cartas porque antes tenías miedo de que esa cara te le va a comer toda la partida. Ahora te la comes, pero de otra forma, ¿no? Te la comes literalmente. <laughs> sí, porque hasta ahora tenías a... En dimensional era el único que si te robabas algo que no querías robarte sí. ya. Tenías a Kassin y a Rosa. El resto se te comía a los mocos. Y esto es para todas las clases. Está muy bien, está muy, muy bien. Me gusta mucho eso. Es una mecánica que mejora el juego, ¿sabes? Eh, y eso es bueno. Cabalgadora de la estepa. Por 4 un 4 atrás, con embestida. Última voluntad Oh, es carta para las war. <laughs> bueno, quién sabe. F por lo menos tiene la war, ¿no? Y nos da, esto me ha hecho mucha gracia. Nos da un caballo, tío. Un caballo. <risa> <risa> ¡Qué random! Hay gente que dice, esto es la primera vez que lo verá porque hace, hace ya un, un montón de tiempo, ¿eh? De esto. y Adam... ¿Es un buffo? Sí, sí, el bufo este de más 1 más 1. Sí, pero es un bufo, recordemos lo que hemos visto antes. Es un bufo, ah, es verdad, sí. Y con, la, y con la evolución te da otra copia, que no está nada mal. Es decir, si metemos SEO, el doble cuatro traen vestida, que al morir ponen caballos. Oye, que para ser una bronce, tampoco es tan, tan mala. No sé, ¿qué te parece a ti, esta? A ver, su coste es muy alto. Muy, muy alto. Mm -hmm. Esta para arena, pues está muy bien porque son varios bichos. Tienen, son bichos que eh, tienen embestida. El, el primero lo vas a evolucionar y el segundo viene con vestida, Así que tendrías eh, es, eh, 10 de daño en la mesa mm -hmm. por un punto de evolución y 4 pps. Eh, para limpiar mesa está bien. Para conseguir vínculo también está bien. Y el tema de los amuletos que caigan es, es sobre todo si tú tienes un OTK a través de un bicho. Ajá, si un cierto. bicho al, al pegar. Entonces ganaría bufos con esto. Entonces el mazo de vínculos de Imperial eh, tiene un bicho que tiene 4 ataque. Cualquier bufo que le des hace que aumente muchísimo porque pega 3 veces. Entonces estaría más dedicado a esto, a si la quieres incorporar, porque claro, es, la duda es eso de que cuesta muy cara para a, el resto de cosas. Pero si quieres preparar una mesa, esta es una carta interesante, porque al evolucionarla estás limpiando un bicho que tenga 10 de culo, o 6 y 4. Y te está dejando dos cabezas en mesa. Entonces, okay. Eso puede ser lo importante, diría yo. Está muy bien. A ver, puede estar bien. Y lo del agua lo he hecho de broma, pero oye, que te puedes preparar incluso los que se abren y tal. Puede ser interesante. Sí, claro. uh -huh. Bueno, es decente. Esta es la tibia de carta que seguramente no se juegue, pero bueno, quizá en algún mazo se le puede hacer hueco. ¿eh? No, no, no es todo lo malo. pasa una carta por No es todo lo malo. Otro Argelia, ángel. Suma, suma dos al vínculo y deja dos amuletos. Pero eh, imagínate que vuelve la carta de imperial, que es los amuletos también suman al vínculo. <laughs> Esto estaba bastante bien esa señorita, estaba bastante bastante bien. Pues aquí tenemos, tenemos otro ángel, yo dicho, yo, le tenía, tenían que po poner más raza a, la, a las cartas, tío. A, a algunas cartas ponerle hadas y cosas así, tío. Yo creo que eso habría que hacerlo. Ángel entrometido. Preludio. Agrega de tu mazo a tu mano al azar una carta con poder de asociación. Ah. ¿Oh? Así, esto directamente te roba una carta con poder de absorción. Si nos llevan muchas cartas de absorción, a, a, hablamos con lo mismo de antes, ¿no? Igual que el otro que roba un hechizo. Si, claro. si llevas poquitas cartas de absorción, porque es un mazo combo con esa carta y poco más, pues te la robas directamente. Está ok. No está mal eso. ¿Qué te parece? Ah, este es un soporte directo para eso que has dicho tú. esta es para combo y solamente combo. Mm. Porque... Quieres tutorear exclusivamente una, una cosa Entonces claro. pues ahí está el tema Si sí, lo tutoreas y, y tal Esta carta la dejas caer en la mesa Es un 3-3x3 Que no tiene guardia ni otras cosas amenazantes Por lo tanto, tu rival a lo mejor dice Dejo que esté viva Y, me y tengo un 3-3 ahí O empiezo a gastar recursos en él porque ella ya ha cumplido al entrar en la mesa no hay ninguna cosa más ya ha cumplido y ha cumplido exactamente la mecánica y hay cartas que vamos a ver a lo largo de la expansión que tienen que comer mucha, mucha fusión entonces mm -hmm. a lo mejor requiere, quieres tenerla pronto y esta sería una forma de tener una carta pronto que tenga fusión interesante. y le quieres dar muy, muchísimo de comer me parece muy interesante medio va... que metan va... tutores es bueno porque le da más consistencia a las mazas eso me gusta Sí, siempre. Y tenemos aquí esto desde la nube. El otro, el, el otro hechizo. El de bronce. Inflige 5 de daño a un en combatiente enemigo. Aumento 6. Inflige 5 de daño al líder enemigo. Aumento 6. Uh, carta con aumento. Recordamos que sigue estando por ahí el mazo Highlander. Sigue existiendo. Sí. No, sí, sí, estáis <laughs> Sigue existiendo. <laughs> y oye, para un mazo agresivo. Por 6-5 a la cara. Si no tienen na nada mejor que hacer y ya no tienen mano o lo que sea, pues bueno. Dentro de los manos no está tan mal. ¿Qué te parece esto? ¿Este ramo al genérico casi y luego el daño? A ver, es una carta que tiene la, eh, las palabras mágicas de daño a la cabeza del rival. Esto vampírico se lo va a plantear. <laughs> Siempre. Si se si pone que hace daño, que hace pupa a la cabeza, <laughs> vampírico dice, oh, mi teresa. El aumento es demasiado salvaje, esto se ha dicho. Sí, Para remover de mesa, eh, que no puedan morir por efectos, que mueran por daño, esta carta está mal. El problema mm -hmm. es que tienes que hacerles objetivo. Entonces, si el bicho es invisible, si el bicho no puede ser objetivo, pierde mucha oportunidad. Ese es lo, el mayor fallo que veo. Si, si, por ejemplo, el daño fuera este, o incluso un pelín mayor, y fuera aleatorio, tendría otras formas de sacarle partido pero también tiene su mecánica el tema de rayo de 5 por 2 a un bicho, ahí claca eh, sabiendo ahora mismo que hay transformaciones por coste 2 y cosas así pues teníamos esa variedad, ahora puedes transformar a un bicho para quitarle unas voluntades efectos y tal y cual, mm. o puedes cascarle un rayo y matarlo que normalmente vas a matarlo, si tiene 5 de ataque eh, 5 de, de daño pues vas a poder hacerle algo entonces, no está mal no diría que sea excesivamente importante Pero a lo mejor alguien le saca partido Y ya digo, en vampírico Si tiene algún hueco, dice wow, Mira, me pongo una copia más y rayo la cara mm. Si no, por lo menos en Highlander Meterán una copia, si sí se puede jugar Highlander. <laughs> Eso ya es otra cosa <risa> <risa> que Hay que recordar que todas las cartas con aumento Que hacen algo, en ese mazo se meten Bueno, curioso Curioso por lo menos Y ya si empezamos con las clases Empezamos por la primera clase Clase forestal, aquí con Iris, qué bonita ella, la el de los cielos. Mira, este, yo esta, esta clase, esta carta, la, a las cartas forestales que ponen, Ada no sé qué, yo le pondría tipo Ada, tío. Y que la sinergia de la Ada quizás se No, no, se, no, se no, hagas loco. Eso Porque entonces de repente la Valquiria pega más fuerte. <laughs> por eso eh, no, no sé. ¿Se ve esa parte? Va, va, valquiria ya ha rotado, por cierto. Ya rota esta expansión. Da igual, pero el limitado no rota. Y el limitado no cuenta, <laughs> Nipper. A ver, eh, absorción. Asorción. Una carta de clase forestal. Es decir, solo puedes absorber una carta por turno. Curioso. <laughs> es curioso eso, ¿eh? Solo puedes absorber una carta por turno. Es que ahí está la mecánica de por sí, ejemplo. Sí. Esta es una carta que quieres robártela pronto. Para claro, comerse. porque necesitas tres turnos. Dice, porque si esta carta absorbe tres o más cartas diferentes entre sí, durante esta partida hace la transición a Iris, Hada del Paraíso. Y cuando ha dado a los cielos, ¿qué hace? Si ha aplicado solución a esta carta, así normalmente ha absorbido una, dos, si estás muy desesperado, no quieres jugar, roba dos cartas y agrega dos a la cuenta de cartas jugadas durante este, este turno. Si esta básicamente sería un coste 3, agrega 3 a la cuenta de, de cartas jugadas, ¿no? Porque ya cuenta uno más las dos que mete. Eso ayudaría, ayudaría mucho. Realmente es como si jugase tras tra, carta coste 1. No tienes tanto problema de huecos. Está bien, avanzas, ¿no? En tu juego de forestal, que siempre está bien. Y si tenemos la suficiente paciencia y tiempo de hacerlo completo todo, se convierte en un coste 8, es decir, cambia radicalmente. Iris <laughs> a la de Paraíso. 4-4. Preludio, resta X del costo de las cartas de clase forestal de tu mano y mazo x es igual al número de cartas aliadas de clase forestal diferentes entre sí absorbidas por el poder de absorción durante esta partida es curioso que te diga que, te, que tengan que ser las cartas diferentes ¿eh? en, en ambos sitios para descontar es muy muy curioso eso entonces Pero es que si no le darías darías de comer todas las hadas todas hadas dirías, claro más, es más 30. Es, <laughs> es, está hecho para limitar eso to, se nota totalmente bueno pues es una carta sobre que viene muy bien para el principio, para robar. Y luego esto tiene una pinta de carta combo, pero vamos, de aquí a Lima. Todo por cero o muy barato. Te da para hacer jugadas muy, muy locas. ¿Qué te parece esta? Esta cartita. Es una bestia. Es una bestia demasiado estúpida. Si llegas a turno 8, ten en cuenta que a partir de ese momento. Eh, car bueno, primero de todo, Carbunclo. Eres una mierda comparada con esta señorita. O sea. No, es que si lo juego de coste 7, descuento a todos uno. Esta es, hola, buenos días. Me juegan por coste 8 y todo cuesta 0, a lo mejor. Uh -huh. Todo el mazo, coste 0. Es una salvajada, teniendo en cuenta que tenemos a Oberon, tenemos a la otra que es el Bounce, este, que cuesta 10. Eh, so, hay bicharracos siempre en Forestal que dices, cuesta una maldita exageración que sí, es sí, 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 literalmente. Pues de repente esta señorita dice, soy como Octo. ¿Es Pero verdad? sin tener que cargar evoluciones. Es como de Octo, es verdad, totalmente. Y, y no tiene que tradearse como Octo. No, no, o sea, jugarse es, y Hola, está. entro en mesa y todo forestal del, de la mano y del mazo. Que, lo de que también afecta a la mano es una estupidez. Claro, o sea, porque, porque... juega más cartas es el mismo turno, claro. Porque... Exacto, en ese mismo turno dices vomito toda la mano. <laughs> Exacto. Sí, 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 sí. Eh, es una locura. También hay que tener en cuenta, esto es muy importante. Que descuentas el coste a las cartas en la mano y en el mazo. Si después transformas a las cartas, se transforman con el coste transformado. Eso es verdad. Uh -huh. Eso hay que tener o sea, mucho. Volverían muy... a tener un coste aumentado. Hay que tener mucho con cuidado con eso, final. esta expansión, ¿eh? con las transformaciones y, y las reducciones de coste. Es muy interesante. Sí. Uh -huh. Pero esta señorita es eso. Si llega a turno 8, ten en cuenta que cualquier combo forestal está habilitado con esta. Es sí. un 4-4. La, la loca, aún encima. Ah. Interesante ya ma, eh, eh, Esto... Magachillo, por ejemplo, esta señorita entra. Vamos a ver cositas con esta carta, ¿eh? Seguro. Sí sí. sí, sí, seguro. Muy buena. Y vamos con la otra legendaria. Esta es totalmente muy, muy barata en comparación a la otra, ¿no? Y es más sencillita. Pero vamos, también es muy potente. Princesa de la Edad de Hielo. 1-1. Preludio. Si has jugado dos o más cartas durante este turno, sin incluirla a ella gana asalto. Si has jugado 4 más, evoluciona. Si has jugado 6 o más, devuelve este combatiente a tu mano al final de tu turno. Así tenemos aquí una coste 1, que mientras más cartas jugamos pues más poderosa es, ¿vale? Pues puede pegar a la cara, puede pegar tras la cara y puede pegar a la cara y encima luego volver para el siguiente turno, volver a hacerla y así de forma recursiva sacar un montón de daño y destrozar, ¿no? Desde la mano como, como debe ser muy buena que sea coste uno ayuda un montón para la mecánica forestal. le gusta mucho y que tenga la capacidad de evolucionar también está bien vale encima fin, y por supuesto que vuelva la mano no está nada nada mal qué te parece esta a ver esa muy sama sí, eh, sí, literal. esa muy sama directamente eh, tiene la misma mecánica eh, el tema es que por ejemplo aquí Sí que convendría, por ejemplo, empezar el turno con la otra que hemos visto. La legendaria esta que mete eh, que mete muchas cartas jugadas. Entonces, sería la cuarta. Esta. Hace sus cositas, te la devuelves, la vuelves a jugar. Sexta. Ya pega otra vez de tres. Entonces, sería como la mecánica de Shambhusaba, pero con un poquito más de control, porque existe Lily ahora mismo. Así que uh -huh. se puede llegar a, haciendo cosas al turno 8 y después cascar el bicho de ese que hemos visto. Y eh, Ahí estaría la curiosidad. Eh, también el tema de que esta cuando vuelve a la mano vuelve con el coste de ella. O sea, coste 1. Así que uh -huh. eh, no es que tenga una sinergia pura con la otra carta que hemos visto en su versión aumentada, de transformada. Uh -huh. Pero sí que tiene con toda la mecánica de jugar varias cartas. Esta, recordamos, tenemos ahora mismo a May es una carta que es muy fácil activar, y esta señorita vendría posterior a adquirir a May. Y limpias la mesa con May, después esta pega la cara, te vuelve la mano. Es una forma de tener muchos bichos. Muchos bichos jugados de coste muy reducido. Y al fin y cabo, eso también tiene una mecánica propia en este mazo. Entonces, sí no, no creo que pese mucho. Y ahora mismo que hay tantísimas facilidades para jugar muchos bichos por turno, pues está, entra bastante bien. Sí, yo creo que tanto coste 1 va a hacer que Castel sea todavía mejor de lo que es al día de hoy. Que ya, que ya está bien, ¿eh? pero va a ser todavía mejor. Mm. Y vamos con otra carta de coste 1, si es que estamos diciendo coste 1. Es forestal, o sea, no pueden tener cosas caras. Mm, baratito. Sembradora de la Prosperidad 1-1 por 1. Preludio: si hay dos o más combate aliados en juego, destruye 2 y roba 2. Cartas. Aquí una carta que acaba con un problema que no que tenía mucho forestal, sobre todo a los mazos agresivos como el mazo de hadas, que es que tú bajabas tras bichos y realmente tenían muy poco ataque. Y ni el rival muchas veces incluso se podía permitir bloquearte la mesa, porque es que tampoco le, le, le molestaba. Y te molestaba más a ti que no hiciera nada, porque no podías seguir con tu mecánica de cartas por turno y era malo. Pues bueno, para pues aquí tenemos una carta que, que soluciona ese problema, rompe nuestra mesa. Encima, si tenemos algún lag war, lo activa y robamos dos cartas por un PP que está muy, muy bien. ¿Qué te parece a ti? Me parece esta cartita. A ver, matar dos bichos que ya no quieres en la mesa para robarte otros dos es una exageración. Esta tía solo cuesta uno. Eh, lo que hace de que te pide dos bichos en mesa es básicamente para impedir De que hagas juego una, juego otro juego otra y te robas el mazo entero. Pero que cuesta uno. Es un 1-1, uno -uno, no te duele perderlo en combate. Y todos los demás bichos, una vez hayan entrado en la mesa, si estás un mazo de vínculos, de jugar muchos bichos o muchas actividades por turno, esta te permite aumentar esa, esa cosa que estás haciendo. Y recordemos, es un robo muy grande. Esto, y ella cuesta uno. Cualquier descuento, por pequeño que sea con la otra de coste 8 transformada, hace de que esta cueste 0. Y matas los bichos en la mesa para robarte otros bichos que costarán cero. O sea, a la hora de jugar millones de cartas por turno, esta carta es esencial, completamente uh -huh. esencial. Es que mira qué sinergia tiene esto, por ejemplo, con combatientes con asalto que ya han pegado, pero te molesta. Pues, nos mata, baja otro y sigue pegando. Es que es, es muy criminal eso, ¿eh? Muy buena. Y la liberación de huecos es también apeteosica. Y, y si te utilizan a sí. un bicho, por lo que sea, porque, lo, lo que decía antes, te reducen el ataque a tus bichos, y, pero tienen vida y no tienen mm. dónde chocar. Los matas. Sí. Y sirven para robar cartas. Es una exageración. Mm. Muy buena, muy buena. Y muy necesaria esto. Vale. Eh, tenemos aquí la lluvia de flechas. absorbe solo carta forestal. Si absorbes 6 o más cartas, se convierte... En el diluvio, que ahora lo veremos. Inflige 3 de daño a todos los comandantes enemigos. Sí, un área por, por 3. 3 de daño a todos los comandantes enemigos. Buen área. Si has jugado 2 o más cartas durante este turno, se incluir esta carta. Inflige 6 de daño en vez de 3. Y roba una carta. Y el diluvio de flechas. Se convierte en una carta totalmente diferente. ¿Veis? Coste 8. Se dice que ha pasado aquí. Roba cartas hasta tener 7 en tu mano. Inflige daño a todos los enemigos, líderes combatientes, X es igual al número de cartas robadas por este efecto. Lo ideal es, te comes toda la mano, juegas esto con 0 cartas, te robas la mano entera y pegas muchísimo daño, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Más, esto si esto por 8 lo puedes combinar con la otra, tirar esto por 0, yo qué sé, y robar cartas por 0, pues imagínate las barbaridades que puedes hacer en un turno. Eh, ¿Qué te parece ni para esta carta, el hechizo este? A ver, el problema que tiene esta carta es de que no tenemos ahora mismo a Espartaco en forestal. La capacidad eh? de robo que te proporciona forestal ahora mismo. Tienes un bicho que mata dos bichos en la mesa de inútiles y roba dos cartas. Tienes a esta que te roba siete cartas. Eh... Y además es que no tiene un requisito de. No, cartas que cuesten dos o más. Por ejemplo, forestal, eso ya sería bastante crítico. Mm. Que costaran. Que las de coste uno no te las pudieras absorber. Esto no, es. No me interesa la mano. Voy a. ¿Sí? Voy a ciclar toda la mano. Sí, es un coste 8, pero es que estamos hablando de que lo ciclas, te dejas ahí la carta está en la mano preparada. Cualquier con esta carta también, tengamos en cuenta. Va a ser imposible que te quemes mano. Mm. <laughs> Porque es, es la papelera. Sí, también <laughs> es la eres. papelera. Mientras tengas este bit, esta carta ahí en la mano te pegas. y pegas. Y en el momento que cumplas la condición, hace ⁇ ñum, diga evolución, y es de, ah, vale, pues ya está. Siguiente turno, juegas a la otra de coste 8, esa de cuesta 0, eh, le das de comer el resto si quieres, la juegas, robas todo el mazo, sigues jugando. Es una exageración esta carta. Estamos hablando de costes muy, muy elevados. Tenemos que llegar a turnos muy avanzados en Forestal. Pero ahora uh -huh. tiene mecánicas para poder hacerlo. Y está, pues, está gritándolo. Y mientras tanto, pues también puedes hacer una limpieza bastante, bastante salvaje en la mesa. Por coste 3, área de 3. Eso es un uh -huh. de bestia. O recordemos de 6, que... ¿eh? O de 6 por dos cartas más. Que no es difícil. Sí, o sea, en turno 5, por ejemplo, limpias cualquier mesa. Uh -huh. sí, sí, Eso, eso no se lo quita nadie. En, en turno 5, la mesa toma por el aire. Y, y recordemos que esto también mata invisibles. O sea. Las bichas invisibles de clerical por el aire. El, los, de, los de tesoros invisibles también por el aire. Eh, esto es, es una aberración para limpiar mesas. Muy bueno. Eh, esto muchísimo cuidado. Y, y además es que estás robando una carta por haberlo jugado después de otras. Así que sigues teniendo robo de cartas con este bicho. Es una estupidez. Es una estupidez que le viene demasiado bien a esta clase y no, no quisiera que le pidiera eh, también. Quieren que haya un fuerte al control por lo que yo veo, ¿eh? porque parece eso. Control o control con OTK o... Cosas así. <laughs> Mazo de asco, de parece. Pues tenemos el insecto dorado. Ahí está. Por 4 entre 3, 3. Tiene guardia. pero Infinite daño como de enemigo. Evolución. No da un tesoro. Bueno, mía, que era el tesoro de nigromante, el tesoro este famoso. Date el mejor tesoro, es que es el que te roba dos cartas. Oh, roba dos cartas, resta la defensa de tu líder. Ya, tía, la, he visto la carta, parecía todo mala y ahora veo que era el tesoro y ya no me parece tan malo. A ver, esta carta es la reina de la arena. O sea, esta carta bueno, en arena eh, es 100%. Pero es que no lo, es que la veo está buena. Así, el tesoro este es bastante decente. Cuando te maten el escarabajo te va a curar dos. Y te iba a robar dos cartitas No sé es Una exageración Está bastante bien ¿Qué te parece? Y es un y... 5-5 guardia Que cuando entra hace 3 de daño Un bicho Sí Que no es tan, que no es tan horrible ¿eh? Sí, sí Y este Hay que verlo Hay que verlo como es Este es un 5-5 Que tienes que gastar un punto de evolución Porque no sé, sí. La diferencia entre el 3-3 Y el 5-5 Es abrumadora <risa> <risa> Y más robo para forestal Sí, sí de... Buen robo además ¿Por qué? Sí, sí ¿Por qué tantísimo robo? O sea, no tiene... No tiene no, no va tiene sentido, va a tener que absorber sin parar, porque no, va a estar con la mano llena siempre, ¿no? Wow, ¡Qué locura! Ya, no, pero es que como la otra tiene que absorber una carta por turno <laughs> y el arquero puedes absorber como si fuera una papelera, <laughs> pues Exacto, no tiene da sentido. A comer, a comer mano. ¿Qué? Y, y aún estamos en las platas, que, que aún quedan más cartas en esta, sí, sí, en esta sí, clase sí. del demonio. ¡Madre mía! Estamos solo con forestal, <laughs> y, y, ¿eh? Gente? Y tenemos a las gemelitas, que han venido en neutral, recordemos. Mm -hmm. En la expansión anterior, tenemos a las gemelas que, si ¿no? tienes más puntos de evolución, pues tienes el ángel ¿eh? en forma de bicho. <risa> <risa> que robas dos cartas, te curas y cuesta uno. Es de... Robo no falta. Elementalista y silvano. 1-1. Sí. La as asura y tal sí. son, son 1 1 También vas con la mecánica. O sea... <laughs> Elementalista silvano. Esto volvemos a una carta. Cosa esta cuesta 3. Y nos da elegir entre otras opciones que son tres clásico clásicos de Fallestone. El bosque de los sueños, al final del turno elijo de turno ningún un combate enemigo en azar, no puede atacar. El bosque de las espinas, que es mítico. Coste 2, te da dos hadas. Mientras este Murato está en el tablero, todos los combatientes aliados que ya están en juego y los que entren en juego ganan impacto e infligen 1 de daño al combatiente enemigo. Y la banda del bosque, que este es el más caro. Al final de turno, se si hay cuatro más combatientes aliados con diferentes nombres en juego. Todos los combatientes aliados se tienen más dos, más dos. Y después destruye esta muerto, Qué curioso. Está muy curioso. Bueno, pues aquí dame una carta bastante curiosa. A ver, que, que sea costa 3 ya le pega un golpe fuerte, ¿no? Y, y muchas veces la carta simplemente por tener costa atrás. O son muy buenas o, se, o no entran al más. ¿A ti qué te parece esto? A ver, esta carta no está mal. Eh, y tiene, tiene sus posibilidades en este mm. mazo, porque eh, si vas primero, por ejemplo, esta carta te cumple muy bien la función. Porque dos de los amuletos costarían uno. Entonces, vas primero, turno 4, no puedes evolucionar. Esto te proporciona el amuleto de coste uno en la mano. Y completas el turno. Eh, y si juegas, eh, por ejemplo, en la primera de ellas, que es de eh, al final de tu turno, seleccionas un enemigo y no puede atacar, estás siendo utilizando un bicho. Si está en invisible o no puedes alcanzarlo o lo que sea, estás neutralizando a alguien que no podías alcanzar de otra forma. Entonces es un control muy bestia con un 3-3 que ahí está ahí en la mesa, que no, no tiene guardia ni nada, o sea, no, no, no impide mecánicas a otros bichos que tengas tú en la mesa. El, el bosque este, el otro amuleto, el plateado, también viene muy bien si tienes una mesa muy salvaje. Eh, tenemos, vemos, vemos que hay muchas cartas que se pueden jugar. Y. Entonces, cualquier bicho tendría el doble de daño. Y con varias fuentes. Que también pueden saltarse ciertos, ciertas defensas en algunos. Puede quitar el escudo a un bicho y después matarlo. Eh, y después. Bueno, el, la moneda es el, el. bronce es el menos importante. Porque sí. lo que tú has dicho cuesta dos. Requiere una mecánica peculiar para lo que estamos viendo ahora avión forestal. Pero hay la posibilidad de que esta pueda ser eh, utilizable con, con la del anime. Porque. Puedes tener varios bichos de diferentes nombres Y ya tienen el bufo Por ella, ya este bufo también se sumaría Al, al cómputo mm. Así que eh, Si quieres un muro muy potente Esta sería una opción Pero creo que es el menos importante Lo más importante diría que sería el primero de todos El, el primer momento de producción Porque no utilizas a un bicho durante dos turnos Y eso está muy, porque muy bien mm, Este juego es muy bueno Bueno, vamos a la siguiente carta Nostalgia bucólica, hechizo baratito. Te cura 2 por 1 Al final del turno, si has jugado tres o más cartas durante este turno. Y aquí empezamos. Agrega un hada de fuego fatuo. No sé si lo sabéis de menos. Pero vuelven. Vuelven las haditas de fuego de fatuo para jugar más cartas jugadas por turno de la forma más fácil posible. Coste cero. Que encima se quita de la, se quita de, de la mesa y todo. Para que cuente como una carta más. ¿Qué te parece vale este, este hechicito tan baratito? Poste 1 cura 2 Eso ya es Excelente mm, Te curas más de lo que cuesta Y sí. al final Si se da la circunstancia De que has jugado tres o más Pues tienes un, un fofato para el siguiente turno <laughs> de, ah, Mira, me ha salido aquí eh, La del la de Zelda <laughs> Muy bien es una carta más para comer, otra carta, si quieres el turno uh -huh. que viene, si es que no quieres jugarla como tal Si no, es un 1-1 uno -uno, Lo puedes jugar si empiezas el turno con ella Lo devuelves, lo vuelves a jugar Y por coste 1 has jugado tres cartas Literal, <laughs> literal Siempre Se agradece sí. cuando están ese tipo de cartas Si quieres jugar un mazo de muchas cartas por turno no Se agradece mucho eh, eh, A ver, hemos visto antes que hay una de las cartas Que requiere eso, jugar muchas cartas por turno Sí, 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 ayuda Así un montón que... Esto para activación de la activación de la segunda legendaria que hemos visto hoy es esencial el Fofato. Buenísimo. Porque aceleras drásticamente cómo funciona esta. Estamos uh -huh. hablando de que por coste 2 tendríamos la cuarta acti eh, la, la activación del, del asalto. Exactamente. Uh -huh. bueno, con la, El asalto y la evolución, me refiero. O sea, Está muy bien. Por dos PPs. Sería FOFATO, de fosfato, FOFATO. FOFATO, la juego ella. Ya estás pegando con un 3-3 asalto por coste 2. Uh -huh. Eh estas cartas son esenciales si quieres mecánicas de este estilo. Y la curación, pues es un regalizo que nunca viene mal. En un mazo que, lo que estamos diciendo, estás, estás aguantando más. Tenemos a Lily que te cura y no en utiliza Mesa. Tienes esta carta que te cura. Además, en, en las mismas cantidades. Entonces, Exacto. Yo lo veo excelente. Yo también lo veo muy buena. Y aquí tenemos una carta ahí un poquito peculiar: Úrsido Sapiente. Ahí, ahí como le gusta la miel. Cada vez que una de entra en el juego, inflige 1 de daño al líder enemigo y restaura una de defensa a tu líder. Preludio. Invoca 2 hadas y evolucionan. Sí, es bastante caro, ¿vale? Pero bueno, sacamos por un 4-4, doble 3-3 con embestida, 2 a la cara, 2 de curación. ¿No Es lo mejor del mundo. O tiene pinta esto de carta de arena. ¿Qué te parece a ti esto? A ver, esta es la carta de arena. Eh... <laughs> Cuesta, cuesta mucho, no tiene atajo, no tiene mecánicas de, de que te aumenta el número de cartas jugadas por turno. Eh, las hadas eh, entran en juego, no es que te las proporcione en la mano y tengan la habilidad de evolucionar al ser jugadas tú cuando tú quieres. Entonces, es muy limitante. Mm. Entonces, no, no lo veo como una carta útil de cara al formato en sí mismo. Sí, yo Pero bueno. ya, ya le iba tocando, hemos visto muchas cosas buenas. O sea... Demasiadas, demasiadas. <laughs> Bueno, la siguiente. De Masi Hadas. De Masi Hadas. Wow. El fuego con perspectiva, ¿eh? sí. Aquí tenemos... Hay que, con perspectiva, veámoslo. Bueno, pues... Esto parece una tontería de carta. Un 2-2. embesida, ok. Pero la evolución son cosas, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos da... Dos hadas de fuego fatuo. Que sí, que estamos gastando una evo. Quizá es mucho, pero si estamos en un mazo combo que las cartas por turno nos van a ayudar un montón. Esto, esto es un acelerador de cartas por turno muy, muy bueno. ¿Qué te parece esta carta, Nipper? Enteramente dependiente de si los fauzfatos son determinantes. Uh -huh. eh, en cualquier otra circunstancia, esta carta no pinta nada. Uh -huh. Totalmente. Eh, es así. Esta carta eh, requiere evolución para sacarle partido de verdad. Eh, el, el, es más, la embestida que tiene original como que es de... Ajá, esta carta va a ser para... A lo mejor para tradear en early algo que te moleste mucho, pero, pero esta es una, una receptora de evoluciones, al fin y al cabo. Mm. Y los fosfatos tienes que sacar el partido. Entonces, pues, mm, si no le puedes sacar partido a los fosfatos, ahí es donde esta carta pierde bastante, en ese sentido. Mm. Pero bueno, los fosfatos son cartas útiles y me preocupa de que vamos a tener durante cinco expansiones tantos fosfatos y tan fáciles de obtener. Es que es, muy, <laughs> es que tiras una de la otra que te cura, mete esto y tienes tres fosfatos. Y en el pasado, yo recuerdo que contra fofa Fuego Fatuo se hacían cosas muy salvajas, ¿eh? Mira, la dica se hacía la fiesta ya solita. Uf, se hacían salvajadas. Y con una o dos, ¿eh? <laughs> la dica con una o dos ya te la liaba. Con tres, sí. con tres, cuatro Fuego Fatuo ojo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Bueno, y ya... te espera que a lo mejor te saca una Rinocaracha Caracha como la sí. primera de todas, que es el número de cartas jugadas. Sí, 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 sí. Falta eso. Bueno, pues tenemos la gatita bonita. Para compensar un poquito. 2-1 con asalto. Esta es la típica carta, tío. Asalto que se clona a sí mismo. Ya hay una indimensional que creo que hace lo mismo, ¿no? Sí. Mm. Por un asalto que se clona a sí mismo. Esta carta muy genérica. ¿Que decir algo? A ah, una gatita. Es una opción de tener asalto desde la mano con mm. unas estadísticas iniciales bajitas. Mm. Por lo tanto, se, be se beneficia mucho más de la, de la legendaria del anime. Así que para. Turnos finales, eh, puedes empezar con esta porque el aumento no se reduce de coste y juegas tres de ellas, juegas del anime, te la devuelves, juegas el anime, tiras los hechizos y tienes una mesa súper salvaje. Entonces, siempre es una amenaza, una amenaza de seis de daño a través de tres fuentes mínimo en, en late. Y eso pues nunca viene mal. Porque tenemos esto, más también tenemos a la otra que tiene asalto. Tenemos oportunidad de darles bufos. Entonces hmm. es una carta más que se suma ahí a la oportunidad. No va a ser esencial. Pero a lo mejor alguna copia por el, la pequeña amenaza ahí para el final, a lo mejor se lleva. Hmm. Aunque veo muy poblados los mazos ahora de, de Forestal Control que viene. Para hay la cartas muy buenas. Es que yo creo que hay cartas muy buenas. Pero sí. Bueno, hmm. una, un asalto nunca, nunca viene mal tenerlo en, en la clase. Sí, y lo que dice Kelian es totalmente correcto. Furros de arena. Furros de arena. Y aquí, bueno, una, una nueva. Vuelve otro dibujo simplemente. Bueno, nueva. <laughs> Vuelve Guía de la naturaleza. Bonzar devuelve un combatiente de monitoreo a tu mano. Roba una carta. Sencilla, efectiva para toda la familia y que se ha usado muchísimo desde que existe. Que dice algo de Guía de la naturaleza y su vuelta. Eh, que solo ha habido un bounce mejor que ella Y era el fuego antiaéreo <laughs> Básicamente mm. o sea, Te vuelve una carta por coste uno Y robas otra Tienes dos cartas nuevas en la mano eh, Es espectacular Y esta sí, es sí. esencial para los fosfatos Porque necesitas, claro. necesitas tener esto para los fosfatos O sea mm. Ahora tenemos un montón de bounce Uno de ellos que tiene el robo que es este Y cuidado porque eso Habilitado demasiados combos y da mucho miedo. Muy buena carta. Esto siempre, esto siempre se usa. Prácticamente. Y cambiamos ya de clase. Vamos sí, a ver. Es la tercera vez que sale esa carta. Sí, sí, ya tiene más dibujo Eso y, y tiene colaboraciones. Sí, tiene, esa tiene más carta. Tenemos a Roza. Roza. A nuestro ser oscuro. Por 6 Excomandante. Es comandante. Absorción solo absorbe combatientes si esta carta absorbe tres o más de una vez esta tiene que ser de una vez tres de una vez hace la transición a roza amanecer oscuro bueno si la jugamos tal cual eh, restaura aquí defensa tu líder aquí, y x x es igual al número de cartas absorbidas por esta carta ¿Vale? si hemos estado absorbiendo y no la llevamos a transformar pues podemos usar esto para curarnos un montón y restaurar un montón de papel es más podríamos si vamos absorbiendo, yo que sé, durante tres turnos dos cartas, podríamos sacarla gratis. No está nada mal el bicho. Además, tiene la habilidad: el daño que recibe por efectos se velocidad a cero y no puede ser destruido ni exiliado con efectos. ¿Vale? Puede, puede, podemos transformarla. ¿Y qué pasa? Y es un 6 es guardia. <laughs> un 6-6 guardia que puede que recuperar. A ver, en su forma base está bastante bien. Te cura y te recupera PP. ¿Qué pasa si mejora? Pues que baja de coste Y se convierte en Antes era muy, muy defensiva Ahora se convierte en todo lo contrario Muy agresiva Prudio roba tras cartas Si solo hemos absorbido tres con ellas Ni siquiera hemos perdido cartas Porque las recupera, eso está muy bien Vínculo 10, más 1, más 1 y asalto Vínculo 20 En vez de más 1, más 1, más 3, más 3 Y asalto, así un bicho Bastante baratito Y que pega mucho ¿eh? por tras papel ¿Qué te parece esto, Per? Wow. A ver, solo puede absorber combatientes. Estamos en Imperial. Sí. <laughs> o sea, ¿qué le importa a esta señora? No le importa la mierda. Eh, después, el tema de su forma básica. Por coste 6 te puede costar 0. Y eso siempre es muy, muy divertido en esta clase. Porque te está, te está curando, te levanta la, la vida entera. Esto me recuerda a un, un león que era Ada, no me acuerdo cómo era ese bicho, pero era una exageración que te curaba entera la vida, era, era súper estúpido. Y esta es una carta similar, que tiene guardia, e, evita un daño, no puede ser destruida ni, ni exiliada por efectos, o sea, tienes que matar a un 6-6 con guardia. <laughs> Eh, que puede ser objetivo de, de hechizos Sí, pero no puede mm. ser transformada Bueno, sí Transformada sí, sí, en sí, lo que sí. Transformada sí que sí podría sí. Entonces no está tan protegida en ese sentido Mejor sería que no pudiera ser objetivo Como por ejemplo Aurelia, Aurelia no sería, mejor, sería mejor, sería sí. mejor, sí Pero que, joder, te está curando entera la vida Es un 6-6 Esta es para ganar tiempo Y y, y está, está excelente la, la cosa Pero en su forma ofensiva Es súper sencillo de sacarle partido porque estamos leyendo, en vínculo 10 es estúpidamente fácil en esta clase. Uh -huh. Hay demasiadas opciones para poder conseguirlo. Y con eso estamos teniendo un 4-4 con asalto que te roba tres cartas. Y no tiene requisito previo. Recordemos que para la, las absorciones las puedes hacer en turno 3. O sea, en turno 3 sí, te sí, te sí. ciclas toda la mano y la juegas. No conseguiría sí. el asalto, pero te recupera toda la mano. Si tiene una mano malísima, que no es, no es raro que te pase alguna partida, te puedes solucionar la partida. Sí, sí, es verdad. Y esto es, y esto es un mazo de, de combatientes. O sea, siempre vas a poder conseguir algo útil. Y también es comandante. Así que hay ciertas cartitas que se ven beneficiadas porque esta esté ahí. Uh -huh. todo, todo lo que hace esta señorita es, es bueno. En sus dos formas. Y esto. Esto viene demasiado bien a esta clase. Pero bueno, venimos de Forestal. O sea, Forestal hemos visto que vienen cosas muy potentes. Tiene que venir también cosas potentes para Imperial y para el resto. Y esta, pues, es una carta muy, muy salvaje en ese sentido. Carta muy buena. Tiene una buena dualidad. Si la tenemos que usar defensivamente, es muy buena. Y si la tenemos luego para acabar la partida, muy buena. Me gusta mucho. Muy versátil. Eh, vamos a la siguiente. Espada Por cierto, antes de que empecemos sí. con esta, se me olvidó decirlo forestal. En Forestal, eh, la 1-1, esta que adquiera salto y devuelva la mano. Uh -huh. Esa es Anya. Esta, ¿Ah, sí. que vamos a ver ahora es Lloyd. ¡Ay, qué chulo! <laughs> ¡Qué chulo! Eh, vamos a poder conseguirlas con la skin. Y será súper súper divertido Porque además es que tiene mucha relación con Cómo es el personaje del anime La otra es Anya, que está todo el tiempo tocando la moral Entra, sale, entra, Va a sale. ser muy gracioso, sí, 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 sí. Entonces, Esto va a estar muy bien, está muy bien hecha La, la expansión para la colaboración que nos viene mm. Me alegró mucho La, la colaboración Una, Un anime muy divertido y está muy bien Spachin, Galante, Vivaz Por 2, 1, 1, 3 dios y la clase A ah. Aquí tenemos otro que, mira la, otro que mira la clase del otro, como el Lucius, ¿no? Uh -huh. Si la clase de enemigo es forestal imperial rúnico o vampírico, gana guardia. Si es el resto, si dracónico ni y dimensional, gana emboscada. Sí, si para él se adapta un poquito, ¿no? Para lo que mejor sea la, la clase rival. Luego, esto está muy bien. Es un 1-3 que te da una carta. Correctísimo. Y con vínculo a 10, resta un punto de evolución. Mega correctísimo. Encima, si lo evolucionamos. Pega un área que pega a la cara y si encima tenemos un vínculo muy alto, ya una partida avanzada, pega un área más potente que también va a la cara. No está nada, nada mal. Carta bastante interesante. ¿Qué te parece, Nipper? Pues lo que decía, este es el Lloyd del anime. O sea, se adapta al enemigo, eh, cambia su cara, eh, roba cartas, limpia mesa, recupera un punto de evolución. Es súper versátil, que al fin y al cabo es lo que es Lloyd. Y sí, me he equivocado, bien ha dicho historilla. Anya no es que sea de, de forestal, es, es Bond, pero está cabalgando Anya a Bond, así que es más de lo mismo. <laughs> en grande, sí. y, y nada, este es un bicho extremadamente barato para Imperial, cuesta dos, robas una carta con él directamente. Directamente estás robando una carta por él. Estás, eh, no estás perdiendo volumen de mano, que es lo que estamos viendo con la anterior. La anterior tampoco pierdes volumen de mano. Pero uh -huh. Come tres, te, po te pone tres cartas. Este no come nada, pero robas una carta inmediatamente al ser jugado. Y encima, es decir, con el vínculo, recuperas un punto de evolución que te permite ser más agresivo. Uh -huh. eh, es como una versión de Luna con esteroides. Porque además se adapta al rival. Puede conseguir guardia muy barato. Porque estamos diciendo: te enfrentas a Forestal o a Imperial. ¿Qué quieres? Guardia. Pues mm -hmm. por dos, uno, tres con guardia. Que ha robado una carta. Eso es exagerado. Es muy exagerado bueno. Uno, tres con guardia que roba una carta. Es una estupidez. Mm -hmm. <laughs> muy bueno. Muy bueno. Carta muy buena. Me gusta. Se viene lo arra, gente. Se viene lo arra. Se viene lo arra. Oh, oh, campeón glacial 1-4, costa 2. preludio, si algún combatiente aliado en juego ha recibido daño, así lo de la guerra Tú lo juegas a este tío. ¡Pum! Petas algo, lo que tú quieras. Sin problema. Última voluntad, al comienzo de tu siguiente turno, agrega desde tu mazo a tu mano un combatiente. Heroísmo al azar. Si sí, aquí tenemos un, un removal para el mazo de aras, que luego encima te da otro héroe. A ver, la carta en sí no está mal. Luego lo, a, habría que hablar del mazo de héroes de, que, que desde que roto Marte Está muy mal, ¿no? Pero la carta no está mal ¿Qué te parece a ti esta? Este removal, bicho, robo Que esta carta no va para el mazo de héroes Esta va para el mazo este <laughs> Para el ah. mazo normal, ¿no? De, sí, sí. de vínculo Lloyd tiene guardia, va a uh -huh. recibir un punto de daño Tiene tres de culo, va a poder sobrevivir en early Juegas al a liciclone Matas a alguien Así, ¿Ah, de gratis Porque patatas y es un 1-4 por coste 2. No tiene guardia, pero te da igual. Es un 1-4. <laughs> y si muere y no tienes más héroes, te pone otra copia de él en el mazo a tu mano. Quizás se juegue un mini pack de héroes en algunos mazos. En vez de no todos, sino los mejores. Mm... Puede que lleguemos a eso. A Hay algunos que son buenos, ¿eh? otros son muy malos. A ver, el que hace daño cuando tú lo juegas y tienes a alguien herido, ese siempre está bien. Que es el más, el más fácil de utilizar así directamente. Y si pudiéramos buffar al que tiene guardia y solo puede hacer daños de uno uno, también sería útil. Pero es que mm. los otros dos, por ejemplo, si no, si no tienes el pack de héroes completo y puedes jugar al legendario y bajarles el coste a todos. A ver, hay, hay una cosa interesante que tenemos absorción, si sí, podemos absorber y el otro roba la mano entera. Entonces, esa sinergia puede ser interesante en esta expansión, ¿no? Ya, pero entonces tienes que tener héroes. Eh, al mismo tiempo que tener cartas que absorben. Uh -huh. eh, es una mezcla que no la veo tan compatible. Uh -huh. Bueno. Sí, ah. era muy posible que te robaras cartas que absorben. No, no, yo digo simplemente por una mecánica extra. Me puede ser interesante. La, la a ver, podrías jugar el mazo enteramente de héroes, solo héroes, y meter a la, a la que absorbe toda la mano y, y roba el te de asalto. Uh -huh. Podrías jugar eso. Porque con ella lo absorbes todo, jugas al legendario y te roba toda la mano. Mm, interesante. Eso sí. Esa sería la forma de tener el mazo completamente de héroes. Pero mm -hmm. si no es completamente de héroes, yo diría que a lo mejor puedes pinchar un poquito de aquí y otra de allá. Pero el Iciclone, si no tiene más héroes en el mazo. Sí, se roba el mismo. Constantemente, es es malo. una oportunidad muy buena, porque te estás uh -huh. robando un bicho muy barato, muy fácil de utilizar, que limpia un bicho del rival y aumenta mucho el vínculo. Que al fin y cabo vemos que hay cartas que lo utilizan muy bien. Es interesante, sí, se puede jugar sin armas. Eso, está... eso... eso es muy bueno. Vamos a la siguiente. Patadón enérgico. Bueno, pues un hechizo para, para Imperial, que no, no son ser comunes, pero... Hay algunos que se saca rentabilidad, ¿no? ¿Esto que hace? Se si aplica absorción, se convierte en un patadón Mercurio, que ahora lo veremos. Si no, simplemente es 3 de daño y saca un bichito. Sí, removal que nos saca un bichito pequeñito. Y si hemos absorbido, se convierte en una carta curiosa, 2 de daño por 0. Esto no está mal eso. Y puede ir a aliados o enemigos y robar una carta. Al final se convierte en ciclar. Un combatiente, matar algo o matar un bicho nuestro si nos molesta y, y robar esa carta, ¿no? Así que el ciclo no está mal. ¿Qué te parece este hechizo tan curioso? A ver, en sí misma, eh, en las dos formas, tiene un coste muy, muy bueno para esta clase. Porque por coste 2 estamos metiendo un bicho que es un 1-2 uh -huh. y al mismo tiempo estás matando otro con 3 de daño, que 3 de daño ya es algo muy potente. Eh, recordemos Astolfo, Astolfo es una carta muy salvaje en ese uh -huh. sentido el, el tema es que por ejemplo pierde daño si le has dado hecho la, la absorción pero a lo mejor el ciclado ese no viene mal porque estamos hablando de que eh, vamos a jugar muchos bichos y a lo mejor hay alguno que no quieres en ese momento y tienes la oportunidad de hacer esto también a la hora de, de lo de los héroes que hemos visto antes eh, podrías llevar a esta en el mazo de los héroes Absorbes una y tienes por coste cero robar otra carta. Y siempre puedes andar jugando con más héroes en el proceso. Eh, Aún así, yo diría que su forma básica va a ser más fácilmente utilizable uh -huh. y como también favorece el vínculo, pues y no estás perdiendo cartas en el proceso, pues eh, el 3 de daño es que es muy muy bueno. Sí, pero es... claro, es que coste cero llama mucho la atención. porque ver, ya estaría ahí preparada. Para robar el tiempo de la partida es muy interesante porque juega, juega un, un removal, limpia mesa y tú pones mesa. Eso está muy interesante el concepto ese para un imperial. Sí. Y el otro también, claro, por cero limpiar mesa también está muy bien. Muy buena, una carta tiene rápida. Muchísimo, eh. impacto mm -hmm. muchísimo impacto por coste 2. Muchísimo impacto Carta dos. muy rápida. Esta es una carta muy rápida. Esto le va a venir muy bien a Imperial para, para eso, para recuperar el tiempo de la partida. Siendo segundo contra otra clase de mesa. Es muy interesante. Un mirror sí. también. Déspota del tablero. Bueno, hablando de vínculo, tenemos por aquí un 2-2. Los soldados aliados que entran en juego ganan en vestida. Muy importante. ¿Por qué? Porque si lo evolucionamos, sacamos 3 caballeros, que son soldaditos, y tendrían embestida. Entonces tendríamos un 4-4 y, y 3-1-1 con embestida. Un 4 de vínculo para los 2 y un Evo, que está muy bien. No, no, no necesitamos un coste 5 para sacar 4 cartas, que es lo que hace falta ahora mismo. Esto es un coste 2 y son 7 puntos para, para limpiar cositas, que no están nada mal. ¿Qué te parece, Juniper? A ver, no es incompatible jugarlo con el otro, porque no, estamos no, hablando de no. que con el otro podrías tener eso, de eh, lo juegas a él por coste 3, juegas a este por coste 2, llenas la mesa. Eh, y este lo has solucionado, por lo tanto este está con capacidad de impactar a algo, puede chocar inmediatamente. Entonces tenías un 4-4 más 3 unos-unos con, con asalto. Entonces es una opción más Y para vínculos, si, si estás esperado por el vínculo, esta carta es interesante. Pero no creo que sea tan tan difícil conseguir el vínculo con esta clase ahora mismo. Así que no tiene una prioridad grande para mí. ¿No lo ves que alcanzar el vínculo un turno antes sea tan prioritario como para meterlo en el mazo? No. No la ves. Tan no, muy en este ¿no? caso no. No, no. Vale. Yo sí si la, si la veo. Que, que te salga Miguel en turno 6 en vez de en turno 7 o que te salga Miguel incluso en turno 5 puede ser muy interesante. Pero bueno, habrá que ver. Alfil, <laughs> ¿por qué eres así? <laughs> eh, jefe de los lanzaros. Bueno, pues Quip Leader, potenciado, básicamente, gente. Es comandante. 1-1 uno, uno con Asanto vínculo 10. Un comandante solo 2 aliado tiene más 1, más 0, sencillito. 1-1 uno, uno que pega a la cara. Si llegamos al vínculo, pega la cara y, y da un más uno para que peguemos más a la cara con otro Muy sencillito, ¿qué te parece? Es la mejora del Quillblader, cool sin lugar a dudas mm. no, no hay punto de comparación El Quillblader cool mm. eh, era muy muy bueno Porque uno, uno asaltó Por coste 1. Y esta tiene la capacidad incluso de aumentar La potencia a otro, y recuerdo lo que dije antes En esta clase hay bichos que pegan Varias veces por turno Así que eh, cualquier bufo por muy pequeño que sea puede hacer de que ese otro bicho pegue mucho más mm. así que eh, no está nada mal y, lo, y si estás diciendo de que es una mejora de cool blader porque es mujer yo tengo la skin de cool blader mujer así que no, no hay no hay ese problema para mí está muy bien la carta muy bien uh -huh. baratita vínculo y por un pp puedes llegar a hacer dos puntos de daño está genial eh, esta es brutal Lágrimas ilustres. Hasta el final del turno, tu líder obtiene habilidad. Cada vez que un compañero de soldado aliado entra en juego. Restaura uno de defensa a tu líder. Invoca dos guardias con escudo sí. Mínimo es una carta que hace vínculo 2. Y te cura 2. Eso ya está bastante bien. Y luego si encima jugamos más soldados. Yo que sé, incluso si queremos curar una barbaridad, podemos jugar el otro que evoluciona y saca atrás soldado. Y nos podemos curar 5 puntos de vida por 4 papas y una Evo, que no está nada nada mal, eh. ¿Qué te parece este? Este nuevo hechizo que realmente son dos esta... bichos. Sí, a ver, esta, esta, es la, esta es una carta que hace Power Creep a, a una carta legendaria. Eh, recordemos, había una carta que era 3-2 por coste 3. Si la Burcina te ponía 3 bichos y todos los soldados que entran después te curan uno. Mm. Esto es lo mismo pero más barato, sin gastar punto de evolución. Y encima los dichos son los mismos, que son los 1-2-1 unos unos con guardia. <laughs> o sea, que son con guardia. Sí, es muy bueno. Están curando. Eh. Si una carta pone guardia, mitiga y te cura. Me... Te cura, está eh. muy bien. Y va a curar más que la otra siempre, sí, porque la otra, la... ella ocupaba un hueco y ella era sí, comandante. Sí. Aquí ya tú sacas o sea, los soldados como tú quieras. Sí, sí. Eh. Y hay muchas formas de sacarle partido a los soldados. Tenemos el que les da embestida, tenemos el que les da salto. Eh, son bichos en general. O sea, se le puede sacar partido incluso de que juegas este hechizo y después juegas el, el león de coste 7 en, en turno 9. Uh -huh. ¿Entiendes? Eh, estos guardianes con el escudo puesto del león y te ha curado estos y los que pone el león. <laughs> o sea... Si quieres llegar a turnos extremadamente avanzados, esta carta va a estar ahí. Si quieres vínculo, esta carta va a estar ahí. Está eh, muy bien. Porque, porque no roba, que si no, ya te diría más todavía. Pero estamos no, hablando no, de no. que poste efectivo. Poste 2, dos, dos bichos. Uh -huh. Eso es exagerado en esta clase. Sí, está muy bien, ¿eh? Muy buena carta. O, ojo, el Imperial Control, ¿eh? O, ojito, ¿eh? Puede curarse un montón. Sigue estando el maldito león del demonio. Sigue estando ahí. Esgrimista a dos manos. Tengo con dos uso Un lado más. Aumento cuatro. Invoca una esgrimita de dos manos. E inflige de daño a dos combatientes enemigos al azar. Bueno, pongo un dos do, por dos. Que se va con aumento. Saco una copia extra. Y pego un poco de rama. Vale, vale. No, no la veo muy entusiasmante. ¿Qué te parece a ti esta? No, no está mal, eh. Estamos no, hablando no de que mal. por coste 2 es un 2-2, por coste 4 son 2-2-2 que limpian mesa. Mm -hmm. Al menos dos bichos, ¿sí? ¿De es verdad? Doble vínculo. Eh, es un vínculo, es un para, para vínculos brutal, en el sentido. O sea, obviamente para Reina va a ser espectacular, pero estamos hablando de que hace 2 de daño a dos bichos aleatorios, puedes matar a, a bichos invisibles, pues si solo hay un bicho, le pegas 4 a un bicho, dos fuentes de 2, eh, mm -hmm. y te has metido dos bichos en mesa. Obviamente, viendo los costes que estamos viendo antes de que una carta de coste 2 te pone dos bichos, esta es inferior. Claro, sin claro. lugar a dudas. Claro. Pero es un soldado. Y sí, puede bueno. poner dos soldados por coste 4. Vale. Es, es una opción más para, para el vínculo. Eh, no es necesaria, por lo mismo que decía antes, porque hay demasiadas formas de obtener vínculo ahora mismo. Hay cartas mejores, pero, mejoras, pero no está. está mal. No, no, para es una carta bronce así... Carta de arena que estamos diciendo, no, no es mala. Y tenemos la guerra de demolición. Puesto pues ya un 6, aquí ya hablamos costas altos, 5-6 con vestida cada vez con combatiente enemigo es destruido. Durante tu turno inflige 5 daño a un combatiente enemigo al azar. Máximo 5 bases por turno. ¿No esto qué es que va <laughs> mata a uno, eh, la vida mata a otro. Cuando mata a otro, la... mata a otro. Pues te limpia la mesa, ¿no? <laughs> Poca coña. No, no funciona así, supongo, ¿no? Máximo 5 veces. Sí, a ver. Esta, mientras ella está en juego, esa habilidad se activa. Eh, esto es lo que implica es de que los unos, unos, al estamparse, pegan 5. <laughs> <laughs> o sea, es de. Venga, mis minions, estallar. Les da una granada a cada uno. <laughs> Dale un abrazo a ese dragón. No, no, no cada, um, vez, cada vez con comedia enemigo destruido. Que es mejor, es ¿eh? así. Tú pegas, matas uno. Ese, ese, muere. Ah, vale, vale, vale. ese muere, mata a otro. El otro que muere, mata al otro. Y el otro que muere, mata al eh. otro. Eh, sí, solo si solo pega no uno. Se muere, si ya no se muere, es una reacción en cadena que puedes limpiar toda la mesa. Es, peor, sí, sí. es más, más salvaje que lo, que lo que yo decía. Sí, sí, sí. Es, es curioso. A, a efectos prácticos puede ser un área de 5. A menos que haya un, vida, un bicho con más de 5 de vida, claro. Es curioso. Sí, sí pero ¿qué es eso? Es de, ella tiene 5 de ataque. <laughs> o sea, y cuatro y seis sí. de culo. Mientras estampe contra alguien y el resto de la mesa tenga X, ves ahí cómo hace boom, 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 todo en, en cadena. Las, en las es, curioso, es curioso. A ver, no va a dar la talla, pero está muy curiosa. Y en arena, diciendo, sí, en arena está una barbaridad. No, en arena está ese esencial. Eh? En arena, el, el mayor peligro que te pueden hacer es que te pongan tres bichos. Que te limpia toda la mesa. Es buenísimo. Porque si te ponen tres bichos, desde no tengo recursos para limpiar una mesa. pues así <laughs> Sí, sí, está. Pero cuesta demasiado para la clase. Sí. Para un mazo serio. Está chula, está chula, pero no para construir, no. Cabería del palacio. Que compara mm. esto con la legendaria, que hace menos 5, menos 5 a todos. No, pero pe te, te digo una cosa, van a hacer que la, que la arena cambie. ¿eh? Este tipo de carta hace que el modo de juego cambie literalmente, ¿eh? Totalmente. Sí, pero bueno, esa arena, tiene que tocarte. Sí, tiene que tocarte. <laughs> Cabella de Palacio. Portal 1-2-3, invoca un cabello pesado. Bueno, un track que saca otro bichito. Vínculo de y Invoca un guardia de castillo en vez de un en el pesado Bueno, carta un poco lenta. Te puede llegar a sacar por trapear contra ese guardia. Pero bueno, lo que hemos dicho. Yo creo que esto no, no es suficiente. ¿Qué te parece esta? No está, mal ¿eh? Ver, po tres, no está mal, ¿eh? Pasa tres, vínculo 2. No está mal. No está mal. Y en estadísticas lo pagas. Estás metiendo uh -huh. eh, tres en, de ataque en dos fuentes... Pero 5 de culo por coste 3 Es una mesa Difícil de limpiar en early Para tu rival eh, Y lo del guardia del castillo Es un bicharracus Que no sirve para nada Pero es un bicharracus ya, Queda ahí en la mesa eh, Tiene un ataque demasiado bajo Para lo que es Así que simplemente es un muro pero bueno, eh, siempre puedes mezclarla con otra cosa. Cuesta 3, así que al fin y al cabo siempre puedes jugar cartas de coste 7 con en turno 10. Uh -huh. Pero no es tu intención llegar a turno 10 con este mazo. Así que uh -huh. creo que creo que está en un pequeño limbo ahí que no sabría me dónde meterla del todo. Pero bueno, el vínculo 10 es tan fácil de conseguir que incluso puedes conseguir eh, los ca los guardianes del castillo pronto y e tener un muro muy salvaje que a tu rival le cueste limpiar. En este juego lo que pasa es que los cócteles tienen que ser tan buenos para que se metan en un mazo. Que al final siempre pasa lo mismo, ¿no? Que se llevan siempre lo mismo. La, la, sí, es que es no la frontera. Es en turno 4 ya estás pensando mm. en cuando el juego se rompe. Sí. Y en turno 2 es Ed puro early. Turno 2, 1. El 3 es el limbo, que tiene que cumplir una función muy concreta. Porque tiene que cuadrar con otras cartas. Exactamente. Bueno, ahí la tenemos. Está curiosa. Y aquí tenemos una carta muy curiosa también, ¿eh? Muy, muy curiosa. La carta que más roba por 3 maná, tres, tres Pepe. roba x cartas, x es igual número de combatientes y aliados enemigos en juego. ¿Qué te parece Tony ¿Qué te parece esto? Quiero guardarte todo el mazo. Esta es tu carta. <laughs> ¿Qué tu... oh, Madre mía. ¿Qué Vomitas película? el. A ver, esta carta para vomitar el mazo es es lo mejor que tienes. El problema que veo yo es de que cuesta 3, no haces nada. Sí. Y eso es un, un coste que a Imperial le duele. Pero claro, si robas todo el mazo, pues adelante. Porque llenas no la mesa de bichos, tiras esto, te recuperas toda la mano y después empiezas a estampar cosas. Mm. Muy bien. Pero es lo que digo: es coste 3, robas infinito, no haces nada. Sí. Es cool. Y eso, un mazo tan agresivo de que tienes que estar haciendo cosas por turno, jugando bichos infinitos para que esté abrumado tu rival, puede ser lento. Y sí, lo que dice Marrock, ¿dónde está Spartacus? <laughs> eliminado Ahí está. Bueno, pues si queréis... No, jugar y Spartacus. la ilustración me encanta. Me encanta la ilustración. De esta sí, carta. Es una chulo. de las mejores de la expansión. Mucho, mucho, Carta curiosa. Bueno, pues vamos a Rúnico. Empezamos con la legendaria Midelo, Eremita Providencial. Videncial. Aquí estáis viendo eso, la, la, la primera legendaria creo que son todas de absorción, ¿no? O casi todas. Yo creo que son todas. Andy. Sí, estamos viendo que se entiende un trending así. Sí. Esta solo come carta Rúnico Si esta carta absorbe cinco más cartas diferentes entre sí durante, durante esta partida, esta con calma, ¿vale? Esta podéis comer vosotros tranquilamente, no hay que soltarlo en un turno. 5 en la partida. Se convierte en el erudito oculto. Bueno, y, y el que hace de normal. Puede normal, agrega de tu mazo a tu mano una carta de clase única al azar y se me ha agregado. Vale. Simplemente un 3-3. Que puede robar uno o dos cartas. Correcto, ¿no? Un bichito para robar, pues está. Pues no está mal. Y aquí es cuando se convierte ya en lo más salseante, ¿no? Mídenlo, erudito oculto. Los combates de aliados que entran en juego. Tienen poder de embestida. Puede ser interesante. Preludio. Roba 5. Cartas. Hasta el final del turno cambia número mágico a cero el costo de dichas cartas. Bueno, pues con este, todas nuestras cartas que robemos pues, costarán cero. Y si son combatientes, pues podemos jugarlos y tienen embestida. Así que podemos hacer un turno 7 muy, muy loco y muy, muy, muy potente. Vamos a robar cosas. De coste altísimo y jugarlo por cero Bichitos, por ejemplo, tengan Asalto, también lo podremos jugar por cero Un montón de combinaciones Loca, como no, con rúnico Que van a salir con este midero ¿Qué te parece, Nipresta? A ver, es la versión aumentada del hechizo Que ya conocíamos, de que te robaba tres cartas Y le bajaba el coste cero hasta la final de turno Exactamente, Entonces, totalmente, sí, sí Esta roba cinco, en ese caso Estás robando muchas más y al mismo tiempo Estás poniendo un bicho en la mesa que es un 7-7 No está nada exacto, mal Exacto, exacto pues Cualquier bicho que juegues adquiere automáticamente embestida. Que también está muy bien, porque puede que haya bichos que los quieras jugar eh, por el hecho de que te han tocado y al uh -huh. mismo tiempo hacen, hacen cosas. Y, y tendrás un 7-7 más otros bichos que entran en mesa. Esos bichos no tienen que morir al final del turno ni cosas así locas. Uh -huh. Son bichos que han entrado gratis. Y te has por fin en el tono, en el mazo un montón. Y al fin y al cabo, la absorción que tiene este es bastante salvaje. Y el problema que veo es que tiene que ser cartas diferentes entre sí. Cinco diferentes para sacar el partido. Entonces, uh -huh. es un poco limitante en ese sentido. Pero también se puede jugar en early, posiblemente para ciclar una carta. Es de lo juegas por. habiendo dado de comer una que no uh -huh. quieres. Porque hay costes muy variantes en esta clase. Eh, le das una que no quieres. Y te roba dos. Y son 3-3, Eso está muy bien en esta clase. Y el tema de que eh, puede ser utilizado con muchos combatientes. Esta es una carta del programa que es que es enteramente dedicada a combatientes. Tanto él como las cartas... ver, eh, eh, bueno, las bajas a coste cero. Pero él le habla de combatientes. De darles sí. embestida. Sí. Entonces, es un poco raro la mecánica en sí misma. Les da embestida, no les da salto. Eh, no, es no está dedicado a hechizos pero todo lo que hace es tan bueno en coste eficiente que a lo mejor se le ve. En el sentido, habrá que ver qué tipo de rúnico porque estamos hablando de rúnico y dimensional. Ah, uf, es que, que no Tiene la... muchas opciones. Es genérico, realmente no te está diciendo que sea Spellbook, ni rito de tierra ni nada. ¿A es? Ni es un finisher, ni porque es... no ganas no, partido no, no, con él. Alas. Yo robo cosas y si tienes suerte te puedo robar tus mejores cartas del mazo por cero. Es eso. Básicamente. Es un muy buen habilitador, hmm. pero muy, muy bueno. Pero claro, dependes de, de que lo que robe sea bueno. Claro, si te roba ahí está Tres perpicacias tre <laughs> Y dos <laughs> cartas horribles ¿eh? de Cotabado. Pues malísimo. Depende mucho de a ver, Si estuviera sí. el mazo de Satán, si tú pudieras, pu si pudieras ah, activar sí, el mazo sí, sí. de Satán, entonces sí. Ahí Esta sería carta sería curioso. brutal. Bueno. Podrías dedicar un mazo enteramente a Satán. Hmm. Pero sin él es una carta más. Es curiosa. Es curiosa. Eh, cosas curiosas que puede sacar con esta carta: ah, el rey por cero de ajedrez, puedes sacarlo si no te lo has robado. Ah, También eh, los golems, estos nuevos que hay de coste 8, coste 9, cosas, cosas curiosas. A ver, a ver qué sale con esto. Vamos a la siguiente: esta ya sí está enfocada en un arquetipo. vale Tenemos a la encontadora de la vida eterna. No puede evolucionar usando punto de evolución. Preludio: si la primera carta de tu mano, esto es muy curioso, es del mismo tipo. Eh, combatiente a de hechizo. Que alguna de las cartas jugadas por el oponente en su turno anterior invoca una esencia del planeta y roba una carta. Eso está genial porque realmente es tú la juegas y con una condición bastante sencilla. Por ejemplo, dejando un combatiente, roba, pone una esencia del planeta por uno y roba una carta. Muy bien. Y ahora tiene aquí otro preludio. Si tu reserva consumida durante esta partida es 7 o más, evoluciona esto ya para la partida ya avanzada. Y si evoluciona, tu líder de la habilidad. Cada vez que consumes reserva durante tu turno, restaura X PPs. X es igual a, tu, a la reserva consumida. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no se acumula. Así, si ahora, al gastar nuestra reserva para activar nuestras cosas de Rito de Tierra, nos vamos a ir curando un poquito. Y realmente estamos pagando un PP, ¿sabes? Así que tampoco es que estemos haciendo mucho gasto para todo lo que nos está dando esta cartita. ¿Qué te parece esta nueva carta de Rito Sniper? ¿Puedes, ¿Puedes un momento bajar ahí para ver el texto de la evolución? Sí, si evoluciona, tu líder tiene la habilidad. Cada vez que consume reserva durante tu turno, restaura XPP. Una vez por, una vez turno. por turno. Vale, sí. está bien escrito. Sí. A ver, eh, es, está bien. Está bien. Porque no es que sea la carta de que digas, oh Dios mío, voy a ganar con ella. Pero el tema de que dependa de lo que juega el rival. Si, si él lo juega, tu, tu carta de del, la izquierda del todo coincide con lo que él ha jugado, entonces pasan cositas. Está curioso, es una mecánica muy random el eh, sí. que la hayan puesto así eh, y es muy dependiente de otras cosas. Entonces, no me, no me llama mucho una cosa que depende tantísimo de la suerte. Porque tú todo controlas la, la, la carta que está lista. A ver, al, esto, final, vieja, nos, al como... final es menos suerte De lo que parece, porque estadísticamente tú casi seguro vas a saber lo que va a jugar tu rival si conoce el mazo. Eso es así. O amuleto o hechizo. O... Si es, muy, es un mazo de, de bichito, vas a saber que va a jugar un, un combatiente. Si está jugando un mazo lento, vas, seguramente va a jugar un hechizo. Y si está jugando ya amuleto, pues ya sería una cosa más rara, ¿no? Pero sí. Pero ya, es sí, es, es, curioso, es curioso. Yo no creo que sea. Tenía que tener en cuenta que uh -huh. no sé cómo funciona esto con, por ejemplo, fragmentos, porque está Lo, por un co lo cuenta con, lo cu como... fragmento cuenta con amuleto y atajos cuenta como hechizo. No, sí. pero no, pero no, no. Es que ahí está el problema. Un fragmento es un hechizo que transforma a un combatiente ¿Ah, en ¿sí? amuleto. Sí, porque mm. eh, activa cargas mágicas y cosas así. Ah, bueno, matarnos. Sé. Ah, sí, no, fragmento, no, no carga mágica, que, que recuerde, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Yo creo que no. Yo creo que actúa como amuleto. Si la primera carta de tu mano es del mismo tipo, combatiente, amuleto o hechizo, no, a ver, pero yo estoy diciendo la que juega el rival, no la tuya. La tuya será lo que sea. Lo que está jugando, la, la, está la... jugando un combate, está jugando un, un amuleto a través de una transformación que se forma como hechizo. Ah, se refiere. No, si la primera carta. No, de, no, no. El combatiente amuleto no de hechizo No se refiere a tres tipos de carta que hay. Si lo pone aquí entre paréntesis, eh, Marroc, tío. Si no pondría aquí otra cosa. Combatiente amuleto <laughs> de hechizo, tío. Es que en inglés no lo pone. Pero hicieron un... Ah, ¿la han puesto un aquí un explicado. Especial, hicieron un tuit especial de diciendo es esto, es combatiente hechizo o muleto. Uh -huh. Tipo es eso. El otro es el, el otro tipo que le damos. De, que está mal explicada la carta en sí misma. Bueno, básicamente, si el rival ha jugado algo de eso y tú la tienes y coincides, se activa. Hmm. Si no, pues te espera y no la juega. Que al final es lo que yo supo que pasará. Ya. Es que mira, por ejemplo, lo que estamos diciendo. En español, eh, tipo arriba, lo que ves ahí debajo de legendaria, pone tipo. Y el tipo de carta también pone tipo. Pero es que uh -huh. tú vas al texto en inglés, por ejemplo, y el tipo de carta, por ejemplo, presidio, sí. se llama trade. Trade, claro. Y el tipo de carta es type. Claro, claro, es la diferencia. O sea, son dos palabras totalmente distintas. Sí. Es, Esto es un problema de, de que la localización nos dieron cuenta de que coinciden dos palabras. Mm, sí, y totalmente. por eso pusieron ahí el paréntesis para que digan, eh, eso, eso se llama la misma palabra, pero especificamos qué cosa es eh. sí. ¿Cómo Entonces, Rafa si eso. Mí, sí. Como no quería usar Es que la carta a mí, tampoco es lo que digo. Eh, ahora mismo tiene bastante soporte el mazo de rito de tierra, porque ha recibido bastante soporte, el bufo de que se estaquean las cosas, eh, han adquirido cosas a medida que le vayan, han pasado, el golden, etcétera. Pero sigue sin dañavarme, comparado con otras cosas que tenemos uh -huh. para Rúdico. Entonces está ahí un limbo raro que no me, no me atrae todavía. No te no tendría que gustar. Yo la veo bien porque es un, un PP, una carta, un, un símbolo, no sé, simplemente. Barato. Sí, eso sí. Es baratita. Eh, maga y dirigente, bueno, pues aquí tenemos más para Rito de Tierra que se ve que quieren mejorar el arquetipo que, que llevan dos cartas. Aunque esta puede servir más mazo. Si ha si absorbido por el poder de absorción de esta carta, roba una carta. Aquí ya tengo una carta que si la absorbemos, no da una carta. Así que no perdemos al absorberla. Y esto es, eso es genial porque es robar por cero. Robar por cero está muy bien. Robar por cero es genial. Luego, si la jugamos por peludio, te da la esencia del planeta, que no estaba mal, y con la evolución destruye un combate de enemigo con un coste de 2 o menos, rito de tierra invoca una copia de dicho combatiente en tu lado del tablero. Dicho combatiente obtiene poder de última voluntad, invoca una esencia del planeta, aparte de todo lo que tuviera él, ¿no? Entonces es interesante porque incluso el combatiente más malo por lo menos se va a convertir en algo que nos va a dar otra esencia del planeta. Muy bueno para conseguir esencia del planeta. ¿Qué te parece esta maquita? A ver, esta es como una versión de Luna, pero para Rúnico. Solo que no tiene que cumplir con la condición que te pide Luna, que es el hechizo, fabricártelo, que tengas la nigromancia para las dos uh -huh. cosas. Entonces, no está mal en sí mismo. Y al fin y al cabo, es, es, sigue siendo soporte para, para la clase, para, para el arquetipo de ritos de tierra. Porque simplemente por coste 2 ya estás teniendo un, un, un rito de tierra ahí puesto y una no posibilidad de robar. Que es no, no la quiero jugar, se la come otro y, y ya está. Entonces, esto viene muy bien. Hemos visto muchas cartas que funcionan así. De, se lo debe comer a otro, metes ahí un robo gratis. Y mm. puedes conseguir una cosa mucho más útil. Esta fin y al cabo es un combatiente que eh, lo juegas como combatiente si el rival juega algún combatiente que tú puedas transformar o uh -huh. convertir a tu bando si no es mejor directamente hacerlo otro sí. aún así si transformas a un combatiente enemigo a tu bando son dos ritos de tierra que tienes asegurados si sí, está muy bien es muy buena en plan si no me sacas nada que te robe pues me la como ya está ahí y si no pues te lo robo uh -huh. está muy bien me gusta mucho me gusta mucho vamos a la siguiente control de los cielos a sobre solo carta de runico este hechicito. Cada vez que esta carta absorbe una carta de una vez, suma uno a tu reserva en juego. Aquí tenemos otra. Convertimos las cartas que comemos, que absorbemos, eh, en la esencia del planeta. Y si absorbe dos más de una vez, se convierte. Por tanto, no está mal. Es un trato de guardia, un poco golem, que además tiene sinergia para, la, para los golem, porque es un golem que entra en juego y una esencia del planeta. Y si la convertimos en el... Dominio de los Cielos, este se convierte en una carta bastante interesante. Coste 6, invoca 3 Golem Guardian y dichos combatientes evolucionan. Así que se convierten en triple 5-5 en bestia guardia. Reto de tierra 2. Hasta el final del turno del oponente, todos los aliados, líder y combatientes se obtienen la habilidad. El daño que reciba por efectos se reducirá en 2. El daño por ataques no cambia. Si todo lo que sea daño por efectos, pues muy bueno para evitar. Algunas cartas muy específicas, ¿no? Una especie de escudito. Pero contraataque nos sirve, así que tener en cuenta, pero bueno, contraataque que tenemos tres guardianes 5-5, así que eso debería pararlo. ¿Qué te parece esto? A ver, esta es una carta que lo que veo es que es un counter para forestal. Porque esta es una forma muy fácil de conseguir eh, retos de tierra. Porque le das de comer uh -huh. una carta por turno y estás haciendo un reto de tierra siempre. Llega un momento en el que le das dados de comer y tienes un hechizo de coste 6 que hace counter a todo forestal. Porque las mays las inutilizas. Reduces el daño en dos defectos. O sea, mays no puede hacer limpiezas de área. Estás metiendo tres bichos que son 5-5 con guardia en la mesa. Uh -huh. Y no solo ellos ganan las defensas sino ellos más si hay algo más ahí en la mesa. Uh -huh. Que como máximo vas a ser uno más. A no ser que hayas roto todos los ritos de tierra en ese momento y entonces tendrías dos huecos más. Eh, entonces. Es, es, es completamente la veo diseñada para eso, para enfrentarse a Forestal. Porque main no puede limpiar la mesa. Eh, y directamente tú tienes una mesa potente y has roto muchas cosas. Que al fin y al cabo, si quieres cumplir una condición de romper muchas cosas, estás fabricando todo el rato. Rompes en un momento, un, un dos de, del tirón. Y tu siguiente turno será el turno en el que ganes, creo yo. Entonces, esa es la mecánica. Turno 6, preparas una mesa defensiva. Turno siete ganas. Y, si, y te tienen que limpiar esa mesa porque son... 3-5-5 cinco sí, 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 No son ignorables uh -huh. Nada mal Más, más energía de golem Bueno Más energía de golem todavía al, fi al, al final van a ser buenos Nada más que los mazos de golem Por la cantidad de, <laughs> de cartas de golem Esto es lo, lo de siempre, ¿eh? Siempre pasa igual Le sacan mil cartas Hasta que sea bueno ¿Te imaginas que alguna vez eh, Se llega a jugar el, el golem legendario este Que transforma todos los golems? <laughs> pues no sé No me extrañaría Hechicero estirpador por otra, un tras tras, una carta de rito de tierra. Rito de tierra, no pasa, está ya cuesta atrás. Rito de tierra, dos. Un área de 3. Última voluntad, pues te da una esencia de así, Come dos con un área que puede venir bien. ¿eh? Un turno atrás, tirar un área de tres y dejar un tras no, sí. no es malo. Y luego encima, cuando muera, pues al menos genera una. Así que realmente no está tan mal. ¿Qué te parece esta? Esta está muy bien. Por lo mismo que has dicho tú. Es control de mesa. Es, es lo mismo que estaba diciendo antes con uno de los golems. Turno 3, controlas mesa. Turno 6 controlas mesa. Y todo lo que estás haciendo es cargar las, las rupturas de cosas. Porque una vez cargadas las rupturas, tienes el inutilizador de daños del rival, que es como la Lily de esta versión. Tienes otras cartas que se decían para que a partir de 7 rupturas haces cositas muy bonitas. Entonces, eh, eh, es todo para control, control burst. Diría si es, yo. Tiene ¿Control mucho control, combo. eh. Ritos, tiene mucho control. Mm. Mucha heal, mucho guardia No estamos acostumbrados a un rito tan la, Tan controlero. Por lo menos te de hace mucho tiempo combo. Sí, totalmente, control combo. Totalmente, totalmente. Por cierto, esto va a causarnos una descomunal confusión. El nombre que le han puesto en inglés. En español, Hechicero Estirpador. -er". Muy bien. Sí. En inglés, eh, Físico Filantrópico. ¿Cómo? Maravilloso. Bueno, carta. Joderme la vida. Sí, bruja, bruja del Mercurio. Por 3, un 4-1 con investida. Buen, buen ataque. Ofensiva. Roba una carta y aplica carga mágica a las cartas de tu mano. Pero, ¿qué pasa con esta carta? Que con la evolución invoca otra brujita. Así que podríamos llegar a do robar dos cartas, que ya está bastante bien, ¿eh? Y limpiar dos cosas. Pero si tienes tres o más papeles restantes, usa tres e invoca. Dos burgas del de vacío en vez de una. Así que si tenemos 6 pp, jugamos esto, lo hacemos Evo, pues se quedarían atrás Pero vamos, bueno, con dos ya está muy bien, ¿eh? Por 3 pp de Evo, dos robar 2 cartas y aplicar carga mágica, dos baza, lo veo muy bueno. ¿Qué te parece? Eh, según estoy leyéndolo aquí, eh, ¿Mm? si tienes 3 pp restantes, tendrías 4 en total. ¿Ah, sí? Porque Usa dice, 3 invocado bruja en vez de una. Invocas una, punto. Si tienes 3 pp más, los usas y entonces invocas dos más. Ay, no, vale, vale, Inst. Vale, nada. Es lo que decías tú, sí. Son tres en total. ¿no? A ver, que no está mal. Cuatro sí. sí sería una barbaridad. Bueno, está, eh, por coste 6 estás teniendo tres robos de carta con tres cargas mágicas. Uh -huh. es, es, es una versión muy cara del. del chakram. Sí, es una versión cara de chakram. Sí, sí, Pero bueno, también. que son tres, po tres posibles bichos en la mesa que pegan, que pegan cuatro. Uh -huh. Y uno de ellos pega seis, porque lo has evolucionado. Claro. Entonces, mmm, si la evolucionas, es, es muy buena. Si, eh, en el caso de que quieras eso, robar muchas cartas y meter mucha carga mágica. Yo creo eh, que. Sobre todo porque hay otro bicho al que le estás dando mucho, mucho de comer. Así que uh -huh. si robas cartas que no quieres, se las debe de comer al otro y ya está. Entonces, diría que es para eso, estrictamente carga mágica. Mm. Eh, si no está ahí. Este es como el gato. Pero Exactamente, no me recuerda al gato. El gato solo daba cartas. Este da pelbus y cartas. Claro. Ah, está bien, mm. con gata pp y una y bueno, y no es malo. Está guay. Está... No... Chagrán era mucho mejor, pero algo, algo hacen, ¿no? Mejor, mejor que no sí. nada. Lo bueno es que primero roba y después mete carga mágica. Entonces, sí, eso es muy beneficioso Eso es muy bueno, muy bueno. Jaque mate. <laughs> carta de ajedrez Tipo de ajedrez. Coste 10. Al final de tu turno, si hay algún compañero aliado con 8 o más de ataque, es decir, normalmente si estás jugando en ajedrez vas a ser el rey. Resta total el costo de esta carta. Así que bajaría a 7. Si hemos hecho quizás a base eh, un rey temprano al 6, esto puede servir para finalizar la partida. Invoca 5 peones, gana a 1 más 0 y poder de asalto. Nada mal, además el peón ya tendría. El peón llega a un más uno, ¿no? Así serían peones que pegan de atrás. Eh, serían... Y si los 15, peones ¿no? están con el rey, entonces serían peones con cuatro ataques. Claro. Si no han podido matar al rey, que a veces pasaba, pues ya entonces, sí, claro, que, claro, claro, tiene, tiene esa buena sinergia. Bueno, pues no está mal esto, ¿eh? Está en... no, incluso estoriloso. puede ser jugada para después del rey. El rey lo juegas, te estampas los peones. Pequeñitos, y después juegas los peles gordos, que son estos. Sí, incluso el rey por cero, claro. Puedes jugar el rey por cero, por lo que sea... No está mal. Interesante. Esta es una carta para jugar eh, primero un rey reducido, y después otro rey por cero, y hacer esto. Esto si te robas con, con la legendaria, como hemos dicho, te robas el rey por cero y te robas tú por cero, no veas, ¿eh? Mm. <laughs> Interesante. Mejor soporte que el, el alfil, sin duda. Sí, mejoras. Pe pe pegan a la cara. Muñeco de nieve, bueno, pues aquí tenemos un muñeco de nueve... Que saca, que tiene que saca el salvaje de nieve, yo que sé, si quieres jugar salvaje de nieve, es un hechizo de dos que saca un atrás Y si no, pues mucho muñeco de nieve. ¿Quiere decir algo del muñeco de nieve? Es gracioso. Arena. <laughs> ¿Jugar? Pero arena mala, o sea. Sí, sí, arena mala. En no, un no coste de ocho, pero bueno. Menos mal que tiene guardia, si no sería horrible. Ay, qué grande. Última voluntad cuando invoca a tres caballeros de nieve con el caballero. Ah, el que era guardia. Tía, pesado esto, ¿eh? 8-8. Lo mata, saca triple 2-2 con guardia. Esto, esto en arena es un coñazo, ¿eh? Vamos a ver la siguiente. Era, en arena es un coñazo, pero. Eh... Y ya sabes. Esta carta que es un poco inútil en todo lo demás. Todo lo demás. <laughs> Bruja toxicóloga. un 2-2. Robo de vida. Eso siempre viene bien. Invoco en la esencia del planeta. Si tu reserva consumido una de partida partidas y demás. Gana, asalto. No, pues tenemos aquí una capacidad extra para pegar un poquito de daño. No mucho. Pero son dos. Aparte, dos, dos que dan si planeta, siempre está bien. Y el robo de vida, pues puede venir bien para curarnos cuatro en algún momento. Ya puede ser interesante. ¿Qué te parece esta? Muy sencillita. A ah, ver, esta carta es esencial, diría yo, mm. para los para retos, porque necesitas asaltos. Eh, recuerda que teníamos aquella que era. Hola, soy un 1-1 uno, uno por 1. Uno, ah, como sí, tanto me he a Un al lado. Sí. Esta es la versión bronce de ella. Y no está nada mal. Porque con 7 que ya, ya haces lo que quieres. Mm -hmm. Ya pega por lo menos un poquito. Y además esta, te está mm -hmm. curando. <laughs> sí. Mm. Mucha curación, Ritos. Y muchas cartas ¿eh? en esta expansión. Yo creo que si no funciona ahora, no sé más. ¿Cuánto más le van a tener sí. que sacar? Batería, esto... esto me deja un poco frío. Invoca la torre encantada. Aumento 7, le da más 5 más 5. Y la torre encantada es 1 a 2. Con guardia, porque el peludo no la activa. No sé. Triple 1 a 2, que no hace nada. ¿Qué sí. te parece esto? ¿Hay algo que no haya visto? Las ¿La torres eh... Es estrictamente si quieres. Si quieres poner un muro y la posibilidad de poder curarte. Sí, te cura traen sí. esto con algo, sí. Has metido dos torres al fin y al cabo. Y las torres son guardianes que son medio molestos, pero es que en... tú quieres matar peones. No quieres andar jugando otras cartas que no sean peones. El único, la única carta que quieres jugar, aparte de los peones, es el caballo. O sea, la torre está para <laughs> bloquear sí, y por lo menos curarte sí mientras pone dos. Sí, sí. Y para cargar el caballo que tienes al lado, básicamente. Es que esto no carga nada, esto es horrible. Sí. Mm. Carta de. Vamos a sacar una carta de Hadra. Bueno, ok. A ver, Ma... han compensado el jaque que mate con esto. Sí, bueno, <laughs> si no, pues si no va rota y va a ser muy peligroso. Manuel Destino, vuelve Manuel Destino, carta muy buena. Puedes robar por cero dos cartas. Quiere agregar algo a, a Manuel eh, Destino. No sé si es la cuarta vez que tenemos esta carta en el juego. Pues posiblemente. Pero bueno, tiene a Karil como skin, así que. Sí, es verdad. Pues ya vamos a Dracónico, Dracónico, Dracónico. Irma Princesa del Dracón Reino. Pues para Dracónico tenemos aquí Evolución, Rampeo y 2 de curación. Eso por 2 está bien, pero esta carta hace más cosas. Absorbe cartas de 7 a más y Bicharraco. De Dracónico o de lo que sea, pero Bicharraco grande. Y se aplica absorción a esta carta y tu capacidad máxima de PP es 10. Se convierte en. Irma Draco Alteza Deslumbrante. Sí, pues la carta base está muy bien. Se cura un poquito y rampea Y esta es curiosa. Eh, por 2, 1, 2, 2. Invoca un dragón de escama blanca. Dicho combatiente evoluciona. Y este evoluciona. Así que me un 4-4. Y el otro creo que era un 5-8. O algo así. Guarda. Tiene mucha, mucha vida y mucha estadística. No lo han puesto aquí. Pero sí, era un dragón con mucha estadística. Sí, 5-8, creo que era evolucionado o algo así. O 5-9. ¿Qué te parece esto? ¿Nibert? A ver, no está mal en el sentido de que tenemos aquí otra vez a esta señorita para rampear y al mismo tiempo estamos cura, estamos curando un poco en el proceso que nunca ni de mal, un mazo que estás dedicando tus recursos a rampear, que early es eh, buscar cartas que no, no aportan nada, mm. eh, más que una inversión para futuro. Entonces aquí estás invirtiendo para futuro al mismo tiempo que estás haciendo el rampeo y, y, y te estás curando, digo. Y el tema de que no tenga un requisito. Eso es lo más importante. Sí, el requisito es evolucionar. Pero no es un requisito de ir segundo, por ejemplo. Eso es una molestia que flipas o tener más puntos de evolución que el rival. Eh, y en cuestión del late, pues es una carta más que puedes tener ahí con... que hace cositas. El problema es de que ella ocupa también un hueco. Entonces la juegas a ella, que no hace nada, y el dragón hace algo. Entonces, eso es lo que no me llama el todo, porque ella es un bicho inútil que está ahí. Mm. Y no, no me compensa. Eh, sí, el dragón está muy bien. 5-7 el guardia. 5-7 el dragón guardia. 5-7, 7-9. con evolucionar. Y evoluciona sin hacer nada. Sí, a un 7-9, básicamente, claro. 7-9 guardia pone ella. A ver, el gata dos es papés. Son dos papés, un 7-9. Mm. Sí. A ver, lo bueno es que cuesta 2. Y son muchas estadísticas en mesa por coste 2. Sí. Eso, por ejemplo, sería para Date. Eh, con Date, entonces sí. Porque date, estamos hablando de cuando tienes 10 TPs. Eh, a, a partir de ese punto Cada vez yo, tú yo que tradea Pues tienes la oportunidad de hacer más daño Sí, date, date, date rota ro, Date rota ya eh, Ah, pues entonces Es que le surge entonces, no, no le veo de utilidad ¿Para qué es quiere un bicho tan grande? No sé La utilidad de poner un Poner un 7-9 No sé, yo tampoco lo veo A ver, yo creo que lo mejor, sí. que, lo mejor que tiene esta carta Es Evo Rampea Ya está el Evo Ramp sí es lo más importante. O sea, a pesar de... que hay después alguna carta que le proporcione asalto a otras. Eh... Sí, la hay, no... la, hay, la hay. La hay, la hay. Hay una dorada coste uno que lo hace. Sí, sí, ¿Sí está ahora en el juego, sí, sí. Mira, a lo mejor con esto se le saca partido. Pero lo dicho, esta es una carta para rampear, sobre todo. Uh -huh. sí, está... A ver, yo creo que como carta rampea es correcta. Estás hmm. pagando dos papeles, rampeas, te curas un poquito, está ok. Y aquí tenemos el dragón en ayuno agónico. Ahí, el dragón giganteco, coste días. Prelude, todos los combates de enemigos, pierden Menaki, Meneki. Reduce la capacidad máxima de defensa del líder enemigo en y. Y que ya está que estamos aquí. Hasta el comienzo de tu siguiente turno aumenta en 2, Madre mía, qué cosa más random hace esto. Aumenta el coste de, de Z cartas. <laughs> ¿Esto qué es? ¿Un problema matemático? <laughs> aumenta el coste de Z cartas de la mano del oponente. X, Y y Z son cifras elegidas al azar que suman 15. Madre mía, esto me recuerda a la carta de los golems. ¿Te acuerdas que era contra variable? Que eran random. Sí. Pues en bicho. Que puede limpiar la mesa o no. Reducir la defensa del líder o no. Y molestar cartas aumentando el coste o no. Esto es muy esto es muy RNG. ¿Qué te parece a ti? Esto, esto me parece una locura. ¿Será bueno? Pues que no tiene, no tiene impacto real. O sea, estamos hablando de un bicho que cuesta 10, o sea, dedicas todo el turno a él. Es un 10-5 que no puede atacar en ese momento. Mm -hmm. eh, no tiene guardia, no tiene in, imposibilidad de que le pueda atacar, no tiene, vestir, no tiene emboscada, nada. No tiene nada. Es un 10-5 para rayos. Es Son para rayos, para rayos. Eh, lo que hace en la mesa, no lo controlas. Lo que hace en la cabeza del rival, no lo controlas. Y estamos hablando de que. Como muy máximo, le dejará 5 de vida máxima que no puedes aprovechar a no sé que tengas bichos en la mesa que pegar uh -huh. en ese momento. Porque estamos diciendo quitar vida máxima, no que le haga daño. No, no, o sea, no, no, no. no. Ni, ni, el tío si la robase, de vida, si la robase por lo menos ¿no? y te subiera sí. la vida a ti. Pero es que mmm, es muy random esto, ¿no? Es que, por ejemplo, la, la legendaria que hemos visto antes de que aumenta en 5 la vida máxima, a este tío lo humilla. <laughs> Eh, con con el amuleto de 7. A ver, con el amuleto de 7 puede, puede ser muy devastador. Pero claro, ya tienes que jugar el amuleto y luego jugar esto. No sé, tío. Yo, yo, a mí me suena que eso va a ser baso meme como mucho, ¿eh? Quizás nos equivocamos. Pero a, es ver, que... a lo mejor hay un combo por ahí perdido en la mano de Dios. Pero el tema es de que estamos hablando de que son 15 puntos que se reparten de forma aleatoria. Y el mejor de todos es el tema de aumentarle el coste de las cartas al la mano del rival, ya está. A ver, <laughs> si limpias la mesa y el rival no puede jugar nada porque Le ha aumentado el coste, está muy bien. Pero ¿quién te dice que no vas, que como es random, pff, yo qué sé, te puede, le, puede le, le va a reducir la defensa mucho, está 20 de vida, no, y te mata al siguiente turno. Esto va a ser y más un... aún está, sí. en esta expansión, Que tú piensas? El coste de todas las cartas en la mano del rival. Y el, el rival dice Ah, vale, tengo esta carta que se transforma en otra cuando se come toda la mano no, no, y adquiere no. el nuevo coste. El rival juega, una juega para ganar la partida y tú dices oh, si cuela, cuela. Pues no, tío. No. Sí. No, no, no me gusta, eh, no me gusta nada. Ah, esto es una cosa extremadamente como tremenda. no vuelva el Fénix, el amuleto del Fenix esto es una mierda eso sí como no no, mente. obviamente es que esto sin el Fénix ni siquiera te lo puedes plantear así que con el <laughs> Fénix ya roto. podríamos jugar esto y, y sería rotísimo porque haga el efecto que haga molesta es que si me dijeras de que te reduce el coste a las a tus cartas en lugar de aumentar de las del otro tendría más utilidad no sé es muy rara bueno eh, luego estas cartas sacan dos cartas y se vuelven rotas eso sí me pasa sí eso está claro sí Carta problemática. Dracomorfo distinguido. Pues un armamento. Pues se si gusta jugar armamento y es bueno, ¿eh? Agrega una draco arma a tu mano. Como los costos de armamento. Si 4 más combatientes de armamento aliado han sido del tablero durante esta partida. Obtiene más 2 más 0 y poder de asalto. Así que pega. Pega 4, ¿eh? Y agrega a tu mano a azar una copa de combatientes de armamento aliado del mayor costo que ha sido del tablero. Así ¿eh? si nos puede devolver un levatain, Que no está nada mal. Ahí está. No está nada, nada mal. Una carta muy buena. ¿Qué te parece esta? A ver, esta es una carta para, para jugar posterior a un Levatein. Y tener uh -huh. más copias de Levatein siempre. Tú puedes jugar el primer Levatein en, en la forma que quieras. Y ya lo tendrías en esa forma. es verdad. Claro. El tema es ese: que te, te, te lo fabricas en esa forma directamente en la mano. Uh -huh. Y eso puede ser muy problemático. Y estamos hablando de que es un bicho que es extremadamente fácil. Que sea un 4-2 un como salto. Por coste de 2. Eh, no sé cuál será la importancia de poder jugar el mazo de, de armamento ahora mismo. Pero si se puede jugar armamento, esta carta es una mejora drástica al formato. Sí, muy buena. Esta carta es muy buena. A ver si se puede jugar armamento. La carta está muy bien. Y aquí tenemos la pescadora comorfa, una carta de robo, absorción, hechizo y amuleto Curioso, esto no puedo comer el combatiente se si aplica la a esta carta y Furia, si activado, se convierte en la captura de la Vale, y ahora muestra y agrega a tu mano una copia de dos cartas salidas de clase de dracónico diferentes entre sí, absorbidas o descartadas de tu mano durante la partida. Sí, si se la juega por dos. Vamos a sacar copia, copias de cartas que hayamos absorbido antes o descartado. Si sí, sí, se puede jugar descarte, pues, o llevamos alguna carta de descarte por lo que sea, también las podemos recuperar. Y luego la captura de la Agrega de tu mazo a tu mano al azar. Dos combatientes de clase dracónico diferentes de sí con coste original de 7 esto, esto sí está muy bien porque es un buen tutor, ¿no? Ya somos tutoreo a cartas de coste alto. Por ejemplo, puede robar drazal, que está genial, si la necesitamos y cosas así. Hmm. ¿Qué te parece esta carta de robo que anda dracónico, Nivel? A ver, la carta en sí misma es una carta de soporte a la, a la segunda versión de la legendaria que hemos visto, la de rapeo. Porque se alimenta de cosas de coste 7. Entonces, esta es una forma de poder conseguirlas. Le das de comer una carta, ya tienes la, la uh -huh. furia activada. Y después, pum, le damos esas cartas a la otra. Uh -huh. Exacto. Como carta individual, lo de fabricarte cartas que tú conoces, porque se las has dado de uh -huh. comer, eso es brutal. Porque, recordemos, hay cartas que si las absorbes, robas. Exacto, eh, exacto. Hay cartas que a lo mejor has absorbido. Y no te preocupa haberlas absorbido porque las recuperas con esto. Absorbes una carta en concreta, que es una carta muy delayed. Eh, y después dices, como he solo absorbido estas cartas, voy a, voy a fabricármelas directamente en la mano. No es tener que buscarla en el mazo, no es que tener que competir con otras porque no has limitado suficientemente el mazo para eh, exclusivamente lo que te roba. Esto es brutal en ese sentido. Incluso puedes absorberte, yo qué sé, hasta armamentos. Absorbes armamentos con una cosa y después los recuperas con esta. Uh -huh. Es una forma muy buena de meterlas en una bolsa ciertas cosas y sacarlas cuando quieres. Sí, está muy bien. Para robar, está muy bien, la verdad. Robar, recuperar cartitas. Tiene buena sinergia con las absorciones. Me gusta la carta. Encima la, la transformada en cuesta uno nada más. Está muy bien. Dragón blanco de antaño. Por 4 entre tres 3. Que nos da un ímpetu del dragón. Ah, mira. Nos da esta carta antigua de curación, rampeo y robo. Y esto sí es interesante. Si lo evolucionamos. Lo, lo pone a coste 1. Así que incluso por 5 papés. Podríamos jugar el famoso ímpetu del dragón. Más un bichito 5-5 en vestida. ¿no? Eh, que no estaría mal. Curioso. Generación de rampeo. ¿Qué te parece? A ver, es un rampeo por Cose 5 que te está curando y robando cartas. Así que mm -hmm. si quieres rampeo esta carta, entra. Estamos hablando de que es como una Lugon en ese sentido. Estamos sí. exactamente con un Lugon te cura, lo mismo que el Lugon, rampeas. Eh, en el proceso estás robando, cosa que Lugon no hacía. Lugon lo, lo cambiaba por daño en la mesa. Pero estás teniendo un 5-5 que es esta, que es más o menos una Lugon. Así que... Mm -hmm. Es mejor a la hora de profundizar el mazo que Luwon, pero peor a la hora de limpieza de mesa. Y si quieres rompeo, se va a llevar. Uh -huh. Más cara que la nueva, pero bueno, da buen robo, ¿eh? Y te cura 3. No lo mal. de la curación es, es brutal. Uh -huh. no está Estás tan curándote 3. Curándote 3 es una ¿Y, puedo hacer, eh... y lo puede hacer. Sí, puede hacer hasta 4 con Evo y luego el otro por un PP, ¿sabes? Que no está nada mal. No ver, si vas a rapear, lo vas a rapear cuando puedas. Uh -huh. <laughs> lo que te sobres se lo das de comer a otro y ya está. Exactamente. Vamos a ver la siguiente: Caza lagarto Perdón, 2-2, golpe letal. Evolución: destruye el azar en combate enemigo con 4 mal de ataque. Si tienes 2 o más pipas restantes, usa 2 y destruye el azar en combate enemigo con 5 más de ataque. Bueno, una carta que mata cosas, cazando ebos. Una no porta rampeo, una no aporta... Solo aporta un poco al palatal. ¿Qué te parece a ti? A mí no me convence mucho este bicho. ¿Te gusta? ¿Te parece malo? A ver. Está bien por el hecho de que matas tres bichos con él. ¿Sí? Por cuatro pps. O pues... No es algo malo, en ese sentido. Es una limpieza muy salvaje de mesa. Y estás teniendo un 4-4 con, con golpe letal que puede sobrevivir en el proceso. Sí. Eh, también hay que tener en cuenta que... Mata bichos que incluso pueden estar invisibles. Siempre y cuando tengan sí, es verdad. más ataque. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Uh -huh. Que no hace objetivo en ese sentido. Pero claro, ya, ya dependes de matar algo que tenga menos de X, otro que tenga más de X. Eso es un poco random a la hora de ser aplicable. Y eso es lo que más me puede echar para atrás. Pero si se dieran las condiciones, esta carta tiene su utilidad. Pero las condiciones en sí mismas es complicado encontrártelas en el campo de batalla, porque vas a encontrar bichos de poco ataque o bichos de mucho ataque. Pero no mm -hmm. la mezcla no suele ser compatible para unas mesas normales. Es verdad. Entonces, sí. la condición es complicada que se cumpla. Si se cumpliera, estupendo. Pero es un, tan complicado que se cumpla que no lo veo en, en un mazo bien pensado. Vale, a mí yo tampoco la veo... A ver, es muy buen removal, pero muy circunstancial, ¿no? Sí. Y aquí para la gente avariciosa. Precio de la avaricia, coste 8. Restaura un punto de Evo. Dos combatientes enemigos al azar no podrán atacar hasta el final del turno. Roba tres cartas. Un combatiente aliado al azar tiene más 4, más 4. Restaura 5 defensa tuya. Aquí esto es una carta con un montón de efectos random, que, en algún, que hay efectos que siempre van a ser interesantes como recuperar el punto de Evo, 3 cartas y, y curarte 5. Y luego hay efectos que pueden interesar alguna vez, que son los que afectan a los combatientes, ¿no? Muy caro, no aporta realmente mesa, tienes que tener mesa para sacar de todo el provecho. ¿Qué te parece esto a ti? A ver, si hubiera la posibilidad de tener algún bicho en Invisible en esta clase, esta carta sería muy problemática. Eh, pero, a ver, es por coste 8, le quitas dos huecos al rival. Y eso es muy doloroso. A ver si es forestal. Ahora ya sabemos que hay un bicho que, si tienes dos bichos, los puedes matar. Y, y ya está, se acabó el problema. Pero, por ejemplo, para imperial, le puedes jorobar bastante la vida. Y eso puede estar interesante. En eh, tanto imperial, dimensional, cualquier cosa que requiera varios huecos, incluso. Eh, clerical. En Clerical le inutilizas dos huecos y le estás haciendo un hijo. Entonces. Podría pues tener su utilidad, estamos hablando de dracónico eh, Coste 8 no es no, una aberración Porque lo vas, a, vas a llegar antes que tu rival A ese punto Y para preparar un turno de victoria Puede estar bien Pero claro, creo que le falta alguna cosa Que sea o interjetable al combate O invisible O cosas por el estilo eh, Si tuviera eso, entonces sería otra cosa Que recordemos que hubo, hubo en Descartes Una que era una dorada que no podía ser Combatida Uh -huh. Era un bicho de estos que tenía el halo dorado. Es sí, verdad, sí, sí. Si ese, tipo de casas, si ese tipo de cartas volvieran, entonces esta carta sería para finiquetear al rival. Uh -huh. Es control mientras eh, preparas un turno bestial el turno que viene o este mismo turno le estás ganando directamente. Y es muy útil también porque tiene una curación de 5, que no está nada mal. Eh, no sé. Depende mucho de qué recursos pueda tener. Eh, dracónico en mesa a la hora de, de jugar esta carta y eso es el problema. Mm, mm, carta muy avariciosa, está muy bien hecho. Mm. Ver, quiere demasiado, ¿no? Quiere todo. Está muy bien. Eso. A ver, esto si tuviéramos. Si, por ejemplo, si tuviéramos el mazo de bufos de Dracónico eh, bien uh -huh. planteado y jugable, esta carta estaría muy bien. Porque es muy difícil mantar toda la mesa. Sí, eso es verdad. Y darle más 4, más 4 a 1, pues puedes hacer muchísimo daño. Uh -huh. Pero sin eso, como que falta algo. Uh -huh. Carta interesante, me gusta pues, que sea súper codiciosa. Perpetreo, pues tenemos aquí un pescado. ¿El pescado qué hace? Pues tiene vestida de guardia. Luego, si jugamos momentos, haga más pasas. Y si jugamos momentos, es muy grande. Muchos pasas, mucha vida, muchas cosas. Carta de arena, algo más, nipper. Carta de arena. Carta de arena, ¿no? Ahí está. Sí, es, es muy potente, pero es una carta de arena. <laughs> Draco Sierpe sigilosa por 7, bastante caro. Un asalto que no puede ser atacado, mira. Ofensiva, restaurate la defensa. Tú le das. Ah, mira, para un bicho con bastante caro, eso sí. Te cura cuando él pega la cara. Y no puede ser atacado. Así que lo tienen que... Tienen que gastar un removal. Específicamente en el eso sí. Es muy caro. Y tal. ¿Qué te parece esto? Un bichito con... Coste muy alto, tampoco tiene demasiado ataque, pero bueno, se cura un poquito. Ah, esta es la carta para, para la mecánica que hemos visto antes. O sea, este mm. lo mueres en turno 7, eh, pega de 4 y el siguiente turno pegaría de 8. Claro. Eh, es estrictamente para esa mecánica. Si esa mecánica se puede utilizar, tienen que ir juntos. Si no, uh -huh. eh, es una carta bronce que... A la arena, pues sí, hace muchas cositas, porque cura <laughs> inmediatamente, tiene asalto. Es un 4-7, eso es como ácido de jaca, prácticamente. Sí. Es un ácido cargado, con peores cosas en algún punto, pero te está curando. Entonces, no sé, le, le fallan cosas, le fallan cosas y depende enteramente de que dos cartas sean utilizables en un formato que ahora mismo no pinta bien. Pues sí. Uh, dracónico, no le veo yo que esté sacando muy buenas cartas, ¿eh? Están sacando y una cosa más malilla. Oh, esta, esta carta bien ahora, está bien. Esta por lo menos parece que está bien, ¿no? Sirena defensora, carta de buffo, pero de los comandantes de clase de dracónico y tu mazo ganan un mazo más uno. Si la defensa de este comandante es tres o más, cuando lo juegas, te cura dos. Bueno, esto es bueno porque un mazo eh, tiene guardia y eso viene muy bien con los buffos, ¿no? Aunque sea un 1-7 ya es molesto. ¿Qué te parece esta? La carita de es nueva, muy barrita A ver, es una carta que vas a jugar. Cuesta uno y está dándole de defensa a todo el mundo. Y es un guardia 1-1. O sea, mm. es un Goblin que hace cositas. No, no tiene más estadísticas, pero tiene guardia de, de, de serie. O sea, es, es mejor que el Goblin de contra. Depende de qué rivales. Entonces, yo creo que si se juega Dracónico para. de cara a bichos. Ya no digo bufos de cara a bichos, de que tengas bichos potentes y quieres que esos bichos estén ahí molestando. Pues esta carta no te va a pesar llevarla, pues es un 1-1. Mm. Bueno, es baratita. Yo que sé, siempre viene bien en el turno 1 poder hacer un bufo en ese mazo. Mm. El modelo Dragontino: exige una carta de tu mano y agrega a tu mazo una copia de dicha carta. Mira, nos podemos quitar una carta y volver al mazo. Los combatientes de clase dracónico y tu mazo tienen más 0, más 1. Otra carta para bufos. Y roba dos cartas. Vale, me parece bien. Te metes la típica carta que te has robado sin bufar. Y quieres bufada al mazo. Y luego encima bufa y roba dos cartas. Robar por dos no está nada mal, ¿eh? Por dos, dos cartas está muy bien. ¿Qué te parece? Esta puede que sea la mejor carta que vemos aquí en, en dracónico. <risa> <risa> por dos, robas dos cartas. Y al mismo tiempo estás ciclándote una carta. El proceso. Esta está muy bien. Esta, esta es la mejor carta, sin duda, de, de Dracónico que hemos visto hasta ahora. Además, en buffo siempre ha estado el problema del robo. Y esto te da robo y meter la carta de buffo muerta. Que eso también era otro problema de buffo. Y soluciona todo ella sola. Muy buena, muy buena. Y vamos Me ya. preocupa al... que Dracónicos lo que hayamos visto, sean dos hechizos buenos y un combatiente que es. Para, y para, para Dracónico, armaduras. que ahora el mejor mazo era Bahamut, que era que eso rota y que era un mazo que era totalmente estúpido. No tenía sentido. Dracónico tiene, tiene pinta de ser la peor clase por ahora, ¿eh? Y muy mal. Eh, ¿eh? A ver, mucho tiene que tener impacto el impacto del bicho que hemos visto para armaduras. Porque todo lo demás pinta muy mal. Muy mal. Negador de la muerte certera. Pues que aquí tenemos el negador de la muerte certera. El que absorbe carta nigromante. Si esta carta absorbe dos o menos cartas diferentes entre sí durante la partida. Sí, si sí, absorbamos normalmente uno o dos. Activa nigromancia 4. Agrega de tu mazo a tu mano lanzar un combatiente de clase nigromante. Es decir, gastamos nigromancia para robar cartas. Eso está muy bien. Porque estamos gastando nigromancia y por cero estamos robando. Está genial. Si absorbe tres o más, hace la transición a, al otro bicho que ahora veremos. Y ahora. Mmm, cuando lo jugamos, con Nigromancia 4, puede evolucionar sin usar puntos de evolución. Solo puede evolucionar en un combate de portón. Así que gastando más nigromancia, gana la habilidad de no gastar el, el punto de evolución a evolucionar. Y con su evolución influye 4 de un combate de enemigo y restaura toda de la defensa de Así que siempre esta carta está muy bien. Podemos ir gastando en esta nigromancia para ir robando simplemente. Y si no, lo convertimos en este muchacho. Jugador de la muerte infalible, coste 7. Aquí ya sería esto, por ejemplo, sí sería interesante para un mazo de reanimación porque esta carta si sí es cote 7, ¿vale? Entonces, cuando lo transforma ya es cote 7, y si tú lo matas, cuenta esta carta. El daño que reciba se reducirá a 0 Es inmune a los efectos de otras cartas. Y cada vez que otro combatiente le haya destruido, obtiene un mato más. Si esto es una X que se va bufando cada vez que muere un bicho, ¿no? Prácticamente, ¿no? Podríamos decir. Y muy rápido. Y muy rápido. Y muy rápido. ¡Wow! Y encima tenemos la opción, eso, que estamos nigromante, que esto pone 7, pero se puede llegar. No sé si quedará alguna reanimación 7 por ahí, pero se puede llegar a reanimar en algún momento. Y si no, por 7 ah, tampoco está. Este, este es un coste complicado a la hora de las reanimaciones, porque siempre eluden uh -huh. el coste 7. Siempre lo intentan, ¿no? Eh, porque es un pro problemático, sí. Estamos hablando de reanimación 4, es la más frecuente, después hay reanimación 8 y reanimación 10. Pero reanimación siempre el, el siete la eluden porque las combatientes de coste 7 son los que revientan la mesa en esta clase. Hemos, eh, vale. Recuerda que teníamos el caballero, teníamos el de evoluciones, el que ponía los zombies, todos costaban 7 Arcus. Es verdad, sí, 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 cierto. Ese es un coste que siempre eluden a la hora de ser reanimadas las cartas. Uh -huh. Pues una, una carta muy interesante, robo, bicho inmortal. ¿Qué te parece esto? A ver, el problema que tenemos ahora mismo es de que, por ejemplo, este con fantasma no funciona. No, fantasma para existe. nada, no sirve para nada con fantasma. Entonces, este está encerrado enteramente en otro arquetipo de otros combatientes Por ejemplo, este es donde lo vería yo bien. Con el zombie pirata. Uh -huh. Porque el zombie pirata. Pone bichos, él se muere, resucita y así constantemente. Y esta es uh -huh. una versión legendaria del que conocíamos antes: de era de coste 2, eso es invisible. Y cuando mueren bichos, me pongo más uno, eh, más uno. Yo lo que tengo duda es: ¿con funeral sirve? ¿Es si yo funeral y gana más dos más dos. Eh, los bichos mueren. Supongo sí, que sí, ¿no? Sí, sí, los bichos mueren. El funeral activaría los bufos. Mm, eso, eso es muy interesante también. Mm. Muy, muy interesante por ejemplo con cerberus sería la leche además también por, por ejemplo con mazo de las war eh, la que limpia toda la mesa a él no lo limpia si lo bufas eh, también le veo buena sinergia menos fantasmas yo creo que puede combinar bien con todos los arquetipos no No sé me parece carta interesante carta bastante interesante a ver el, un problema que veo es de que por ejemplo es un Aegis eh, uh -huh. Un AX que empieza con muy poca vida. Sí. Puede ser inutilizado quitándole la vida. Un dracel te lo mata. Muy Exacto. fácil. Un dracel te lo mata. Mm. Eh, cualquiera de estos. La legendaria que nueva. Visto que al... la, legendaria la legendaria nueva. La legendaria que quita me menos 5, menos 5. Tendría que ya haberse cargado sí. tres veces para sobrevivir. Mm. Eso es Pero una vez se ha cargado más de tres veces, este tío ya es imparable. Sí, es muy curioso. Está, está curiosa la carta. A mí me gusta porque. Solo lo de robar por. Gastando nigromancia, creo que es mucho valor. ¿eh? Está muy, muy bien. Muy, muy, bien. Carta muy interesante. A ver a, a ver qué puede salir con esto. Y aquí tenemos una carta que esta sí que va para funeral, porque ahora vais a ver la habilidad. Nigromante Loco de Amor por 6 en 4-4 con asalto, que nunca viene a mantener asaltos. Si usa funeral tres veces, es eh, sí, juega ella y tiene tres hueco, porque ella es el triple funeral, creo que es la primera carta que lo hace. Destruye dos, dos combatientes enemigos al azar, restaura dos papés y roba dos cartas. Bastante brutal. Si tenemos la legendaria que hace daño con los funerales, por ahí pues haríamos todavía más daño. Sería un turno devastador. Limpiamos la mesa, este pega. Eh, restauramos dos papeles, así que realmente estamos gastando cuatro. No echamos de robar. Muy muy bueno. ¿Qué te parece esta nigromante Loco de mar? Nigromante Loco de Mar. A ver, este es un apoyo para la otra carta que hemos visto. Lo único que uh -huh. están invertidos los costes. Porque. Es verdad. Tienes que jugar al otro. Sí, sí, sí. sí, sí. Es verdad. Pues ahí 47. está la pequeña complicación en ese sentido. Pero bueno, tendrías un 7-7 el otro porque serían tres cargas. Uh -huh. Más esta que, que sería un 4-4. Así que es un, un muy buen golpetazo que, que puede entrar ahí. Interesante. Pues, no está mal, no está mal y el tema de tener tantos ritos de eh, tantos funerales, pues eh, lo que tú has dicho, si tienes la mecánica activada, pues eh, esto es un soporte brutal para hacer mucho daño, que uh -huh. haces una limpieza muy bestia y después ese ya tiene asalto al fin y al cabo. Sí sí. También carta buena para reanimar, ¿no? Una carta con asalto de costa 6, no es malo. No es, no es todo lo malo. Hombre, estás reanimando un bicho con asalto que nunca uh -huh. viene mal. No está mal. Bueno, te voy a dejar un momento, que ahora vuelvo en 5 minutos. Vale. Pues mira, tiempo, así que te sigo escuchando. Voy, a, voy a aprovechar entonces para soltar unos sobrecitos, ¿vale? Mientras vuelve. Ah, vale, los sobres, perfecto. Claro, así aprovecho. Pues hacemos... Yo vuelvo en unos minutos. Que venga, que venga. venga. Pues venga, vamos a aprovechar que ni se va y os voy a dar unos sobrecitos, que todavía son de la expansión anterior. Mm, tenéis que poner exclamación tongo, ¿vale? Exclamación tongo. Me lo pongo aquí para que lo veáis. Ah, ponerlo todo, que los lo doy. Ahí está, dale cañita. Ahí está. Vamos a hablar mal de Nipper. <laughs> ay. Pero, ay, lo de Sayas ha sido una putada, tío. Que no estamos los tres, pero bueno. Si está malito, se tiene que recuperar. Venga, voy a dar un sobrecito. Voy a dar un sobrecito. Voy a dar los tres, ya que somos. Además, esto es mejor porque no es al final, es eh, a mitad. Así que se lleva un sobre a alguien que está viendo esto de verdad. No que ha entrado para llevarse el sobre. Y eso me gusta más. Vale. Vale, no. No estaba abierto. Dale otra vez que no estaba abierto el de este. Maravilloso. Maravilloso Estaba abierto del otro día, ¿sabes? Puede haber gente que no está ni aquí no, Pues nada, aprovechar Exclamación Tongo Exclamación Tongo Se le va a llegar 6, seguro Creo que ya lo, he... Mira, creo que lo tenéis escrito casi todo Maldito tomo que no hace escribir Exclamación Tongo todo el rato Venga, voy a dar uno Voy a dar uno qué pasa a ver voy a resetear lo que está petando esto sí. venga venga que el bot me... mini Jori a veces ver si me trolea ¿La expansión sale mañana? Sí, la expansión sale mañana. Venga, ya está funcionando. Maldito mini yori, tío, me ha hecho arma agüita. Mientras escribí Escamación tongo. Nivel se robó los sabores. Nivel se robó los sabores. <laughs> Saturn. Story ya, Graciel. Gresfeld. Ya, 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 está estáis. Venga, suerte. Suerte a todos. Me voy a dar el primer ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no me siguen? Claro que me siguen. Ya, ya, ya está. Ya está el bot. El, el, el bot. Dice. No, sí, claro que me sigue toda la gente. Bota asqueroso. ¿Se ha bugueado el bot, tío? ¿En serio? Venga. Ya ah. estoy de vuelta. Eh, eh, pues nada, el bot no quiere quedar sobras porque se buguea. Dice que, la, dice que la gente no me sigue. Bueno, ma, eh, luego vemos si funciona. Madre mía, tío. Ah, si no, lo intentamos luego otra vez. Sí, es que no sé por qué no funciona, tío. F, sí. Everyone. Además está puesto para everyone, ¿sabes? Que esto te... no debería pedirme nada. A ver, escribir, que voy a probar a ver si funciona. Voy a escribir yo también, a ver. We ha... Hemos intentado en Legion un... veces. Ninguno de estos users te sigue a tu canal. <laughs> está bugueado, tío. Está bugueado el bot, tío Bueno Ya veré, tío Si no os pongo los sobres por ahí El código de los sobres en Discord Y el que, y el que lo pille que se lo quede Luego lo hago Mira, es una forma de promocionar el Discord también o de, Os dejo o, os dejo al final del stream los tres códigos Y el que lo pille, que lo pille Vamos a ir con las cartitas Que si no esto No podemos perder más tiempo Sí, aún queda un montón ¿no? Que queda un montón A ver, vestigio inescrupuloso por 2, 1, 2, 2, materialización, invoca esta carta al final de tu turno si has usado funeral 5 más veces durante esta partida. Si hemos jugado a funeral, pues esto al final va a ser del mazo. Y además tiene una última voluntad, que no da un fantasma. Así, es como si nos diese una carta peor, que puede venir bien el fantasma, porque podemos usarlo para dar un buff muy grande en la partida, o simplemente le matamos funeral al fantasma. Y para eso sirve, ¿vale? Sirve perfectamente. O absorberlo, o lo que nos dé la gana. ¿Qué te pasa esta carta, Nipper? 2-2 guardia. Sale del mazo. A ver, no es importante, en verdad, como carta. Porque no aporta nada por sí mismo más que ser un 2-2 con guardia, que no es que sea la mayor preocupación del mundo. No estamos hablando de la materialización de Imperial, que te ponían 4-4 con guardia, que eso ya era uh -huh. un problema. Y estamos hablando de que te va a ocupar un hueco eh, Si te quiere bloquear a la mesa el rival Esta es una carta que puede jugar en tu contra uh -huh. eh, Entonces, no sé A lo mejor a la hora de tener más presencia en mesa Porque eh, sí que puede estar bien El tema de que tú has hecho funerales con, con otras cartas este entra en mesa Y es alguien que tiene que morir Así que la X crecería sí o sí con ella una forma uh -huh. gratis, que diría yo, de poner un, un más dos más dos posible para la X, básicamente. Sí. Es, es la única utilidad que le veo, en verdad. Y el fantasma, pues es una carta que no pinta nada en el formato de, de funerales ni de la X ni nada. O sea, es, sería un, un bicho uno de ataque que puede estar bien por el hecho de que la X tiene ataque impar. Así que a la hora de llegar a los 20 de daño y no quedarte en 19, pues puede estar ahí. La, la, el secreto en ese fantasmita, no sé, como no sea por eso, no no le veo utilidad al fantasma eh, eh, en el arquetipo. Es un 1-1 con asalto o sea, es un Creamblader, no está mal. Pero por arquetipo, diría que más que nada es por para conseguir la, el daño par. Sí, yo creo que básicamente el fantasma te sirve para, para usarlo de funeral, y ya está, creo que es la mayor utilidad que tiene en vez de quitarte una carta útil, ¿no? Ahí. Ver, Fran, eh, ten en cuenta que estas cartas las ilustraciones, muchas de las ilustraciones de esta expansión no son ilustraciones que hayan hecho este año, son de Rago Bahamut que, por eso muchas cartas que estemos viendo de que se transforman y tienen cuatro versiones la, eh, la ilustración es porque en Rago Bahamut tienen cuatro o seis evoluciones la carta, la ilustración como va evolucionando las Echim. evoluciones que conocemos nosotros es, es la segunda versión de, de esas cartas en la mayor parte de las veces Qué bueno Luz espiritual. Aquí ya tenemos carta de absorción. Si esta carta solo da más cartas de una vez, se convierte en resplandor de alma. Y por tres, roba dos cartas. Se si aplica de absorción a esta carta. Inflige dos de daño a todos los comandantes enemigos. Es una carta curiosa. Un área de dos. Y nos da robo. Bastante interesante. Podemos ir limpiando, limpiando mientras vamos robando lo que queremos. ¿Y qué pasa con el resplandor? Esto ya es una carta. Más curiosa todavía. Invoca una copia de 5 combatientes aliados de clase Nigromante diferentes entre sí con un costo original de 3 o más absorbidos por el poder de absorción durante esta partida. Destruye todos los combatientes aliados y restaura X de defensa a tu líder. X es igual al número de combatientes destruidos por este efecto. Muy interesante. Tiene una buena combinación, por ejemplo, con el cote 7. Este que no puede ser destruido, pues saldría, no, supongo que no puede ser destruido, pero los demás lo bufan. Eso sería muy interesante. Y luego, cartas con la war muy buenos muy potentes. Lo vas a poder activar con, con esto. Muy, muy, muy bueno esto. Puede ser una locura. Es un turno bastante alto, pero una locura lo que puede hacer. ¿Qué te parece, Tony? Para esta carta. Ah, lo que estaba diciendo, de que este tipo de cartas son esenciales para, para meterle un buffo muy grande al otro y te estás curando en el proceso, no uh -huh. nos olvidemos. Sí, sí. es una curación de cuatro que vas a hacer. Pues está, está, está curioso, en verdad, porque al fin y al cabo estamos metiendo bichos que no son bichos pequeños, son bichos que costaban 3 3 o más, los, sí, puedes, sí, 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 sí. los puedes haber dado de comer y tal, y están entrando en juego y siendo destruidos, así que las últimas voluntades, todos los bichos que tengan última voluntad van a ser a comida para esta carta. Uh -huh. Ahora mismo no me acuerdo cuál era el coste del pirata, el, Siete. el esqueleto pirata. 7 vale, entonces no cuenta. Pero el zombie, este que cuando muere Deja de caer otro zombie, no sé si costaba 3 o 4 el caso es que cualquier, casa, cualquier carta que tenga última voluntad, que cueste tres o más y si deja un bicho mejor, uh -huh. pues entra aquí. Esto por ejemplo para Cerberus es estupendo, porque puedes fabricar de Coco y Mimi en la mano y ya, absorbes a poco ya, 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 ya rota Cerberus. Pues Hoy he grabado el vídeo, la carta que rota roto mientras me acuerdo de todas. ¿Hay alguna carta ahora mismo de coste 3 o menos que tenga última voluntad? No, son de 3 o más las que activa. ¡Ostras! Es que la están teniendo mal. Entonces, el esqueleto que digo yo, sí. Claro, ¿El y, y, el de, y el coste 9, este de asalto que te cura y rompe un bicho. Todas las cartas buenas, Pues tío. ya está. Ya está. Ya está. El pirata. El pirata es una forma gratis de meter al pirata al juego. El pirata, el coste 7 este nuevo, que hemos dicho, lo, lo convierte en coste 7 y luego lo absorbe. Y sale. Es muy bestia el turno, que puede hacer, eh. Ostras, que puedes. Ostras. Oh, es que lo había leído al revés. Claro, claro, cambia totalmente, menos es malísimo. Como que, como que es brutal porque te estás. estás. Oh, es una forma de meter al a la X bufado instantáneamente. Claro, tú lo juegas por siete, Te vas a curar entero prácticamente, entre lo que te cura esto y algún bicho que te cure más y tal. Y dejas mesa. Joder. Es que dejas mesa. Es que imagínate, tienes dos a X. Uno lo, uno lo transformas, se lo das de comer al otro y tiras el hechizo de este no mm. te ha costado cero en el proceso es muy bueno joder uff qué peligro esto es peligro sí sí sí, sí. esto va a hacer una jugada yo creo que esto es peligro que flipas. esto además es lo bonito de nigromante porque va a sacar todos los bichos es como una reanimación pero en masa eh es una reanimación en masa realmente y es que si... tienes energía directa como una carta nueva uh -huh. Y si llevas en el mazo cinco combatientes que tú quieras, que son muy específicos y muy buenos, que combinan muy bien con esto, saca esos cinco. Esos cinco. Así que es muy bueno. Esto da, da bastante miedo. Esto da miedo aquí y ahora no se nos ocurren cosas, pero habrá por ahí incluso algunas cartas que ni se usan que pueden ser muy útil con esto. Voy, voy a abrir el Shadowverse para poderme ver cartas, Carta de, cartas de, de coste alto, ¿no? Con las War. Sobre todo. Es que. Cuidado, ¿eh? Porque estamos hablando de que. Uf, los costes. Tres o más es que es prácticamente todo. Casi todo. Que claro, yo lo había visto con los tres puntos. Y, y, y es, es muy era, bueno porque muy al ser tres o más, tú puedes llevar muchos costes dos que sabes que no se van a reanimar. Y puedes jugar con eso. Mm. Eso está muy bien. Pues sí, eh, si esperas un segundo, voy a, voy a poner la. Las expansiones que se quedan. No sé. Eh, es que esto da miedo, eh. Puede, puede ir bien. Mientras, mientras veamos la siguiente carta, puede ir mirando y me lo va diciendo. No hay problema. Sí, claro. Vilesa resurgida. Bueno, aquí hablamos también un poquito de Last War. Pues tenemos un coste 3. Que. Si gastamos 6 de Nigromancia. Invoca otra copia. Si convertimos. Un 0-1 en doble 0-1. Que al morir. Da un. Un, el mismo bicho, pero con guardia, que es bueno, con guardia y con las estadísticas cambiadas es un 4-5. Así si podemos, gastando nigromancia 6 y 3 papés, sacar doble 0-1. El que hagamos que muera, que va a morir muy fácilmente, tirándolo contra cualquiera o matándolo nosotros mismos. Somos nigromante, y vamos a conseguir un 4-5 o dos 4-5 guardia, bastante bueno. Aquí tendríamos problema con la otra carta, pues puedes reanimar el 0-1, pero bueno, si reanima el 0-1 y saca el 4-5 tampoco está tan mal. Yeah. ¿Qué te parece esta? Este Costa 3. Mm. Un poco. Poco impacto, ¿no? Al principio. Es que es enteramente dedicado a últimas voluntades. Sí. Carta de las War. Y tiene que evolucionar, si no. Tienes que consumir mucha nigromancia para que esta carta siquiera entre, entre las posibilidades de ser una carta útil. Mm. Entonces, en arena está muy bien, pero eh, tiene un requisito que simplemente te pone un bicho fuerte en la mesa y ya está. Sí, ha activado la guard mm. y tiene un 4-5. A ver, si, con, si, si, si tú lo juegas hasta el 3 y te mata. Eh. Y te mata el 0-1, pues tiene un 4-5 para responder, ¿no? Está mal. Pues. A ver, en verdad, fíjate una cosa. Eh, Estamos diciendo que por coste 3 y 6 de nigromancia, estás poniendo 2-0-1 que se transforman en dos 4-5. Al morir, sí, 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 sí. sí. sí, al morir, sí. Mm, tienen que morir, es que eh, tienen que morir. Ah, pero fíjate, una cosa muy buena. Este si sí se los das de comer y lo fabricas con el hechizo, uh -huh. se muere el 0-1. Y saca directamente. Y eso, eso sí es bueno. Eso sí y es, es un 4-5 bueno. con guardia, que tiene que morir para que puedas llegar a la cara. Eso también bufa al otro. Eh, uh -huh. eh, acaba de cobrar bastante importancia. Uh -huh. Esta es una carta para dársela de comer a alguien y después sacarla con, con el hechizo. Sí, es bastante interesante eso. Uh -huh. te, te ha dejado un 4-5 con guardia en la mesa. Uh -huh. Para coñas. Uh -huh. Y no está mal. Y si, por ejemplo, estás en turno 5-6, puedes jugarlo. Sacar 2 y si luego te puedes limpiar toda tu mesa, saca esto. Está bien, yo creo que puede tener interés. Y es el coste 3 que buscábamos, al fin y al cabo. Uh -huh. 3. Y estoy viendo ahora mismo entre las cartas que teníamos disponibles y sería sí. el, el Corsario, que se es el ¿Corsario? esqueleto del coste 7. También tenemos el Coronel del Abismo. Ah, muy bueno el Coronel del Abismo. El Coronel, que traía ahí a la palestra de ser cartas, eh, ¿qué tal? Uh -huh. eh, también tendríamos el. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Eh, eh, la anima tiradora que cuando, eh, cuando entra en juego inflige un daño a todos los enemigos. esta era la resucitaba, es un 3-2. Ah, sí, sí, sí. Ah, verdad. Sí, 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 Esta haría daño en ese sentido. Y si es invocada por un efecto, haría dos de daño en lugar sí, de uno. Sí, sí, sí. Así típica. que tú la resucitas con el hechizo, hace dos de daño en área a la mesa y a la cabeza del rival, y después se muere. Uh -huh. Entonces, eso, eso, eso sería otro objetivo. Y Jugimugil también. Jugimugil también es una carta de coste 3. Hay cosas interesantes. Lo más importante serían esta: la anima tiradora, que cuando entra en juego hace un área. Eh, eh, ya estaríamos hablando también de del esqueleto. Mm -hmm. eh, los dos esqueletos, el, el coronel y el pirata. Y este señor. Y ya tenemos las cuatro cartas. Mm, puede ser curioso. Sí, 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 Mucho sí. cuidado, porque eso es muy preocupante. Además tienes el pirata es inmortal, el otro que no lo puedes destruir, eh, el otro que te va a que, curar y matar algo. Que, mm, no está mal. Eso. Que la mesa te queda, te queda llena. La hidra, la mesa, uy, verdad, la hidra. la hidra. La hidra también es interesante. Sí, sí, que va sacando copias. Sí, pero la hidra no la había contemplado por el hecho de que... Eh... No, bueno, pero, es interesante... Porque es interesante. la tectomacia se va a activar. Claro, claro. claro. se puede activar fácilmente con esto. Van a salir un mazo muy, muy, muy bueno, ¿eh? Y estamos en día uno. ¿eh? Esto con un poquito más. Rey Maldito. Este es un mazo que me interesa a mí jugarlo en día 1. Va a ser muy loco. Va a ser muy loco. Sí, este es divertido jugar día 1. Se ha absorbido por el poder de absorción de otra carta, robar la carta. Bueno, aquí tenemos la típica. Que si la absorbes, robas. ¿Y qué pasa? Que esta tampoco tiene una última voluntad mala. Porque ¿qué hace la, la última voluntad? Cuando muere este tío... Saca a este tío. Un cuadro siete Los dos tienen guardia. Los dos tienen guardia y, este, y este tiene menos ataque, pero bueno, tiene golpe para tal. No, tiene el mismo ataque. Las mismas tácticas. Son copias. Son copias. Sí, son exactamente. El rey maldito y este es el, el tirador de armas, que es el rey maldito también. A ver, esta carta, yo creo que eh, va a ser esta carta sustituta de, por ejemplo, la dorada que decía yo, de que cuando entra en juego hacia área... Claro, no esto es mejor. es muy circunstancial. Porque esto te va a dar, esto eh. te va a dar robo comiendo la y luego que salga un 4-7 guardia-gol para tal no está nada mal. No, nada no mal. es que es eso. Vamos a tener un muro defensivo muy grande con el, uh -huh. el Aegis al lado que tendrá 7 de ataque. Sí, 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 brutal. Y todo este muro lo que va a hacer es Va a hacerle crecer a él uh -huh. eh, Incluso si te matan a estos En un área eh, Que podrían llegar a matárselos eh, Buffarías a la X En el proceso Y él podría salvarse del área Sí, sí, increíble Entonces, eh, pinta, pinta muy bien todo esto A mí me, me está gustando demasiado Tiene pinta <laughs> bueno, de... turno sí, sí. Seis, turno 6, eh, juegas eh, la que hace los funerales y a partir de ese momento todos los funerales que hagas hacen daño. Y en turno 7, juegas el hechizo y metes la, la mega mesa. Y a partir de ahí ya eh, tienes a la otra que haces funerales, eh, bufas a la X, que ya estaría bufado porque lo has metido con el hechizo. Y haces daño con el área, ella tiene 4 de ataque y asalto. Esto pinta que un turno 8 de esta clase va a ser acojonante Totalmente. No, pues muy buena, ¿eh? Muy buena la sinergia que estamos viendo. A las puertas de la muerte, agrega a tu mano una copia de dos combatientes de aliados diferentes. De... Uy, qué bueno es esto! Sí. Diferente entre sí. Destruidos durante esta partida. Dichos combatientes obtienen habilidad al final de tu turno. Descarta esta carta de tu mano. Bueno, pero te las puedes comer, claro. Te las puedes volver a comer y no se descartan. O las puedes volver a hacer funeral si lo has destruido en el funeral. Bueno, pues por un PP robar dos cartas las que además son las cartas que nosotros queremos no porque son las cartas que hemos de, que se han destruido qué te parece esto sí, sí las metes al pool o sea que recordemos que sigue estando la chica de los baños sigue estando feliz Dwyer o sea, sí 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 es, es muy estúpido lo que puedes hacer con esto es es brutal robas dos cartas y ah si no las si no las tal eh, después desaparecen en de tu mano son descartadas, o sea te proporcionan sombras sí, sí, te sí, proporcionan sí, sí, sombras sí, sí, sí. o sea, como muy malo tienes tres sombras por un pp uh -huh. <laughs> oh, es que me está encantando lo que estoy viendo que de, 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 de Romante. <laughs> está, está muy interesante muy muy interesante león de, de nemea eh, por trama -2, 2 con asalto si usa funeral, agrede tu mazo a tu mano al azar. Un combatiente de clase ni ¡Oh! A ver, no es que tenga unas grandes estadísticas. Parece es un 2-2 asalto. Funeral 1, robo una carta de clase ni directamente. Si sí, un combatiente en una carta. Ojo, no lo veo tan malo. ¿Qué te parece esto, este bichito? A ver, diría que es un poco meme comparado con todo lo demás. Pero es otro bicho más que viene con asalto. Mhm. Mm ya tenemos el asalto de la legendaria, tenemos el asalto de este, tenemos los guardias de todo lo demás. Está formándose solo el mazo. Está a lo mejor queda fuera porque hay mucha cosa buena. Porque sí. recordemos que re tenemos muchas cosas ahí en el tintero de Negromante que no se estaba utilizando porque el arquetipo de, de funerales no funcionaba. Pero estamos hablando también de que. Van más al control las mesas Van más a, a alargar la partida Eso te permite jugar El turno 6 muerto ese que tenía Negromante turno 7 muerto que tiene ahora mismo Con esta carta eh, Con la legendaria O sea Puede que estas cartas entren fácilmente mm. esto, pues Estamos alargando la partida Esto sería más para un mazo de funeral agresivo Como, 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 el, como el que se jugaba antes Que te hacía sí, mucho básicamente. Da daño mm. Mazo de funeral pegada cara Creo que sí. Bueno, curioso. Por lo menos un funeral más. para llegar a jugarlo. Y aquí vemos con carta de zombies. San atormentada. Los zombies aliados que entran en juego ganan embestida igual para tal. El invoco en zombie. Y con la evolución invoco dos otro zombie. ¿Vale? Así que... Una carta que invoca zombies. No le veo tampoco gran cosa. Y le da utilidad a los zombies. ¿Vale? Que tengan golpe para tal está bastante bien. ¿Carta de arena o qué? ¿Te parece algo más? Ah, esta es una carta de arena de serie Pero puede tener una cierta utilidad Porque estamos hablando de que por coste 4 Tienes eh, 3 bichos, 2 de ellos Con, sal con un golpe letal uh -huh. Y tienen pocas estadísticas Por lo que van a morir en ese turno Y este es un 5-5 Y el tema es de que Estos son los turnos previos A los turnos de importantes tuyos Sería en turno 6 gastar un punto de evolución Ahí, porque lo vas a gastar sí o sí En turno 6 pero en los turnos previos, ¿qué es lo que haces? Esta puede ser una opción para turno 4, aunque no creo que sea mejor que un barco, por ejemplo. El barco no proporciona tantas sombras, no proporciona eh, muertos. Este sí que proporciona muertos, que esa es la pequeña diferencia, porque este proporciona mucho más sombras que el barco. Pero el barco tiene un impacto real: o sea, eh, no tienes que gastar el punto de evolución en el barco para sacarlo el partido. Y eh, compite con él. Entonces, yo diría que el barco es mejor que esta. Yo creo que es bastante mejor. Y no sé, esta carta no la veo yo mucho para allá. Vamos a ver la aniquilada de cadáveres este. Bueno, mira, un 2... 2, un 3-1 con embestida. Te da dado sombra. Vale, no está mal. Y poco más. Es un generador de sombra baratito, ¿no? Mata cosas, te da sombra. No sé, no le veo. Y se va duplicando. Han puesto esto de... Ah, mira, coste 7 está curioso. Todos los aniquiladores de cadáveres ganan asalto y sacas en total 4. Sí, 4 por 3, 12. Por 7. Oye. 4 ¿Cómo por 3. Sacas 1, con aumento 5, invoca 2. Ah, no, son 3, 3, 3. Ah, no, no, son, ah. son 2 nada más. Ya me estaba flipando yo. No, no, son 3. Son 3, ¿no? Con aumento, con aumento 5, fabricas 2 más. Vale, y vale. Con 7. Le da salto, eh, vale, 12, vale, 12, vale Pero no meto nomás más Bueno, son 9 de daño no es 12, 12 si era mucho 9, a ver No está mal, eh 9 eh, no, no. es una buena hostia, eh Esto quizás un... una que Por 7 Por 7 estamos haciendo Lo que hace de daño normal En el hechizo de los fantasmas Es verdad, eh Y un buen generador de sombras No sé, tienen vestida No sé, esta carta mmm, No me encanta, pero Tiene Tiene su cosilla, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Eh si gastas sombras, que hemos visto que hay cartas que gastas sombras, Verdad, para, que, por robar, ejemplo, para robar. si quieres meterle. Si quieres meterle la absorción a la legendaria de esta y la X, tienes que tener cuatro sombras para ello. Entonces, sí, es este simplemente por entrar en juego y mata, y mo morir matando, eh, sí. te estás proporcionando ya tres de ellas. Verdad, Entonces, hay Este sombras. puede ser una carta importante para el principio. Uh -huh. No para absorber, sino sería más para una carta que fabrique esas sombras que requieres para poder absorber con el otro. Uh -huh. Eso es interesante que, que te dé tantas sombras por dos pp mientras limpias cosas. Puede que te dé, te ayude, ¿no? a, a ir haciendo fun, funcionando. Bueno, eso está bien. Sí, es que son tres sombras, ¿eh? así con la tontería Y por aumento 5 serían seis sombras Que eso ya son números mayores Pero yo creo que el aumento 5 no lo vamos a ver Sería o jugarlo como combatiente de coste 2 O como aumento 7 para hacer finisher mm, Curioso Materialización del alma Mira ahí está cinco fantasmas Así, la mesa llena de fantasmas Nigromancia 5 Dichos combatientes tienen poder de golpe letal Si sí, esto es... Apoyo para fantasmas y podemos pegar con ellos o limpiar toda la mesa, ¿no? Porque tienen gol para tal. ¿Cu ¿Cuesta lo mismo que el Mascarada? ¿Coste 5? ¿Qué te parece esto? ¿Lo vale es inferior al Mascarada. Mm, sí, es no. inferior y compite con él. Sí, eh, sí, compite con si él. diera menos fantasmas, por ejemplo, si en lugar de dar 4, costando 4, diera 3, uh -huh, uh -huh. eh, sería mejor. Porque te sí. estaría dando lo mismo que el barco, pero esos fantasmas podrían matar las cosas en la mesa. Con sí. la nigromancia la vas a conseguir, no, no hay mucha duda ahí. Eh, pero es que compite con el mascarada, eh, no cumple muy bien un turno 6, porque un fantasma lo has perdido, sí si o sí, porque tú quieres el mascarada en juego. Uh -huh. eh, no sé, es como algo que está incompleto. Es para... No sé, esto es más bien por un mazo para limpiar mesa, ¿no? Es como un área, ¿no? Un área de 5 que limpia la mesa. Sí, a ver, es un área. Este, mm. es, este es el área de esta clase. Lo bueno es que mata todo en lo mm. que pueda ser matable. Claro, exactamente Pero ser esto, es esto es control. Esto eh, es control. Lo bueno es que si no puedes matar, sí puedes seguir pegando a la cara de uno. Sí, eso sí es verdad. Uh -huh. Para pagar 5 daños. Eso, eso, eso es una ventajilla. Bueno, curiosa esta carta. Es rara, pero sí, sí, sería el área de esta clase. Sí, sería como el área, ¿no? De esta clase. Si quieres jugar más lento con las reanimaciones pues, y no tienes a cazar 5, pues tira eso y ya está. Sí. Lian, Lian y Alfie, loberos de Locaso. Los loberos. Vienen los loberos. Eh, sí, bueno. Los loberos. Dos, dos. si el número de veces que han evolucionado a tus combatientes durante esta partida de es 5 más. Puedo usar absorción. Absorbe. Cartas en general. Cartas. Se si aplica esa a esta carta, se convierte en otro bichito. Y este es un bichito que está muy bien. Típico 2-2, que lo juegas. Si evoluciona otro, él evoluciona. Y encima, con, con la evolución, gana un impacto muy bueno. Que es de 3 daño en combate de enemigos, Así que para matarlo sufren. Y luego, si lo hemos convertido, pues se convierte en un coste 1, que es un, directamente un 5-5. Con el Inflige de daño al combate enemigo directamente y el daño que recibe por efectos se reduce a cero y no puede ser destruido con efectos. Es si un bicho muy molesto por uno, ¿no? Uno es un guardia muy, 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 muy molesto. Difícil de remover. Y esto viene muy bien pues, para más de evoluciones, que aparte le rota la carta 2-2 que evoluciona y cada vez que evoluciona el rival le quita estadística esa rota. Así que sería cambio directo. ¿Qué te parece, Nipper? Esta, esta nueva carta de evoluciones. A ver, es un verdadero problema el bicho, porque no tiene un requisito que digas que sea nada no. difícil de hacer. No, no. Y una vez puesto, no, no es que desaparezca al final del turno, ni nada por estilo. Puedes tener en turno 1 un 5-5 con guardia, que si chocas cualquier cosa contra él, lo mata. Pega de 3. Turno 1 o sea, no, por un PP ¿qué que hace... Eh. Ver, momento, ¿no? Para salvar necesitas 5 evolucionadas, ¿no? Si no, lo no salve Ah, vale, vale. Dios mío, <laughs> qué desastre de cabeza. <laughs> hombre, Pero hombre, da hombre. igual, da igual. Que por coste 1 tienes un. Sí, 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 lo tiene. Un 5-5. Que tienen que gastar un montón de recursos. porque Y que es inmortal, por así mm -hmm. decirlo. Porque, ¿qué, qué demonios chocas contra este? Tiene que ser algo que tenga eh, estadísticas o dientes para enfrentarse sí, sí, a un 5-5. Si, si tiene mínimo. 3 de vida, más de 3 de vida posición se muere directamente con el impacto. Sí, esto, por ejemplo, los fantasmas que hemos visto antes no sirven para nada contra esto. No, se, lo, se van muriendo. Si necesita algo que, que pegue, de 8. Bueno, no, de 8 no, de 5, no. pero que tenga más de 3 de vida. Sí, pero que no sea el típico, no típico 5-3. Exactamente, sí. Por, por ejemplo, ejemplo. El, barco, el barco se come los mocos contra este, aunque lo cuestiones Sí, por ejemplo. Mm -hmm. Esto, esto es un muy verdadero problema. O sea, este es es como la versión de vampírico de Noir. Sí, me ha venido a la cabeza eso. Sí, sí, Noir y Blanc me ha, venido, este es un, me ha venido a la cabeza eso. Una molestia que flipas, el colega. Y luego la, ah, la carta normal es buena almazada, para un bicho de burdena gratis. Que tiene el impacto, ¿eh? Sí. El impacto lo tiene. 4-4 con ese impacto sigue estando, que no es malo, ¿eh? Ya, y que tenemos a la, a la tía que cuando evoluciona alguien en mesa ya también evoluciona ella hace y hace arias y cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Ya, ah. que esto es un problema. Esta, esta carta es un problema para todo lo que sea bichos por mesa. Eh, Imperial dice: ¿Qué hago yo ahora contra esto? Uh -huh. eh, eh, forestal directamente es que o tienes activada a la, la del anime o no puedes enfrentarte a ese bicho con nada. No magachillo directamente está utilizado contra esto. <laughs> Literalmente, sí, sí, Está muy bien. A ver, este tipo de cartas. Esto es las cartas que pueden hacer que Evo Blood sirva esta expansión. Porque es que. Vampirico está mal, eh. Y es el único mazo que se queda. Vampirico es que estuvo encerrado a la escuela. Y mm. era lo único que podía utilizar. Porque era lo único suficientemente rápido. Las evoluciones, al fin y al cabo. Eh, el único mazo que podía dedicarse a evoluciones era, era dimensional y porque tenía la forma de evolucionar cosas gratis. Sí, sí, sí. Muy fácilmente. Que tú metías un bicho evolucionado, te proporcionaba una marineta, se la dabas de comer al otro, tenías otro robot evolucionado, etc. Esa es la mecánica útil que tenía el mazo. Este, en Vampirico no la tenía. Era un bicho, lo dejas en la mesa y rezas para que no te lo metan con un área. Y después evolucionas otra cosa y tal. Esto no, esto es. Eh... Mecánica, alguna de pasas de ese turno sería como intentar meter mecánicas como de sin, de que a partir de 5 evoluciones pasan cosas estúpidas sí. en mesa, pero sin eh, la estupidez de las 10 evoluciones. Sí, mucho más baratito, eso me gusta. Mm. Y carta para locura, que se ve que también quieren aparecer un poco el arquetipo, que está ahora la... no muy bien: Diabolos Edone. Un 3-3 con embestida, te hace uno a tu carita. Para activar tu locura y tus cosas. Y si locura ha activado, hace Evo. Gana asalto. Y peta todo. Todo. Enemigo solo, encima no, no peta tu mesa. Rompe toda la mesa enemiga. Sí, como un efecto parecido al del rockero, ¿no? Que el rockero cuando tenía la locura activa pegaba un área y él pedía con asalto. Aquí es cierto que tienes que gastar tu la Evo. Pero estás gastando tres papás y estás limpiando. Toda la mesa del rival, ¿vale? Eh, bastante potente. Aparte, a un asalto que pega de 6, ¿eh? Que no pega flojo. ¿Qué te parece esto, Nico? A ver, esta es una tía que, si puedes activar la locura, Que es, el tema es, eh, ¿podrás llegar a activar la locura? Tal y como están las circunstancias uh -huh. ahora mismo. Yo creo que se puede darle el caso, porque si se van un poquito los más con control. Mm -hmm. Tú puedes también ir un poquito a la locura. Porque claro. tu rival no te van a amenazar tanto, tan rápido. Sí, eso es más. Sí. Y, y esta, que por cierto, esta es la que va a tener la skin de la, de la madre de SpaceX Family. Ah, pues le pega, <laughs> le pega mucho. <laughs> le, le va perfecto. <laughs> eh, estamos teniendo un 6-4 con asalto por coste 3. Exactamente. Eso es una exageración. O sea, cuidado. Porque hace. No, no es como Bania. Que Bania tenía una capacidad de hacer incluso un poquito más si te, si te lo preparabas bien. Pero si te ponían guardias, tienes que matar a esos guardias. Uh -huh. Esta sí. no, esta es. ¡Oh, que eres clerical! No te preocupes, eres clerical de, 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 de Elana. Uh -huh. pues no pasa nada. ¡Pum! Por el aire todo. Tu megamuro <laughs> que has puesto ahí, todo, todo convencido. Mazo de bufos de, de dracónico, mazo de armadura, cualquier cosa, me da igual. Boom, Revienta revienta y yo tengo un 6-4 que te va a la cara, que cuesta tres y eso también es un problema porque puedes haber jugado a la otra, a, a, Fer... a Fenrir uh -huh. Fenrir también mata a un bicho y ¿Sí? después adquiere salto o sea, cuidado que no solamente las evoluciones, sino los asaltos en Vampirico sí, sí, pueden sí, ser sí. muy salvajes. Y recordemos el hechizo este de aumento 6, que hemos visto que es una mierda, pero son 5 de daño a la cara. Como dos garras afiladas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Bueno, bastante potente esta carta, ¿eh? Mucho impacto. Me gusta mucho, Dependerá mucho, mucho de si, si se puede jugar alrededor de la locura. Porque la otra carta es más sencilla. Es, es evoluciones, todas las cartas pueden evolucionar uh -huh. en mayor o menor medida. Y hay mecánicas alrededor. Esto requiere locura, requiere cartas que te favorezcan a la locura. Exactamente. Lo bueno es que ella no es que si se activa locura en preludio hace cosas. No, ella te hace el daño. Sí, sí. Y después, tú la evolucionas cuando quieras. Cuando tengas el, el, la habilidad activada. Uh -huh. Y es cuando de repente brilla la cosa. Entonces, Muy buena. Sí, sí. Es, es muy muy impresionante esta carta Pues ahora seguimos con el general infame Por 6, un 4, 4 agrega dos cobras gigantes a tu mano Las cobras gigantes, ahora lo vemos Cambia aún el, el costo, las cobras gigantes Con aumento 8, si lo queremos jugar Las cobras gigantes de tu mano ga Ganan asalto Y con su evolución resta uno del costo De las cobras gigantes, sí, sí, lo podemos jugar por 6 y evolucionarlo y matar las dos cobras. O por 8, jugarlo, evolucionarlo y pegarle con las cobras. Las cobras son básicamente un 5-5. Preludio que tiene guardia. Preludio y 3 el daño en combate enemigos, Si bien haces activado, te cura 3. Básicamente. Pues es un bicho que saca las cobras muy grandes. Es un bicho bastante caro. Pero puede ser interesante esto de las... Tener un 5-5 guardia por un pp. O por 0 pp es incluso, ¿no? ¿Qué te parece esta? Esta carta es rara. ¿Te parece esta de las cobras? A ver, no está mal el todo. Lo que me confunde es el tema de la diferencia que hay entre el coste original y el aumento. Mm, Porque poco. tú por 6 te pones las cobras por coste 1 las dos. Sí. Pero tú quieres las cobras jugarlas cuando está en la mesa. Exacto. Eh, si lo juegas por aumento 8, estás obligado a evolucionar. Pero si lo, si lo evolucionas, eh, las cobras son coste cero. Son 2-5-5 cinco con asalto salto coste cero. A 10 de daño por por, en, en turno 8, sí. Exacto. Y te dejo la mesa con una presencia bastante to tocha. Esta carta, sin duda, es de arena. Es un, esta es una carta descomunal para arena, porque no tiene parangón, ya decía yo. Si te ponen varios bichos en mesa, es un problemón mm. que casi imposible de superar. Pero es que este es un 6-6 con 2-5-5 cinco que te han pegado a la cara. Como finisher en un mazo construido para una partida Uf, de verdad. Mucho aumento, ¿no? Es muy caro. Mm. Muy caro, difícil de jugar eh, y todo lo demás. Pero la posibilidad está ahí, porque también, ¿qué puedes hacer en turno 8? Lo normal es que tú en vampírico quieras en turno 7 ya haber ganado turno 6. Pero ¿y si se alarga la partida? Aquí tendrías un, un bicho que por coste 8 hace cositas muy chulas. Que sería, por ejemplo, como lo que hace la... La azurite en clerical. La azurite por aumento 8 te pone dos tortugas con asalto. Uh -huh, exactamente. Sería como la comparativa entre ambos. Eh, estaría muy bien que este bicho, por ejemplo, también tuviera una forma de atajo que te haga pinchos a ti a la cabeza y te pudiera favorecer al, a otras cosas. Pero. Muy uh pesada. -huh. Es muy cara, pero está la posibilidad de, de reventar a la cara en un turno. Sí, es muy cara, pero bueno. Yo qué sé, si se si puede llegar a reducir o hacer algo o jugar más cosas en el mismo turno. Ah, Pero... mira, lo que está haciendo Kyrial eh, no, es, no es demasiado estúpido. O sea, lo juegas a uno que cuesta 6, te ponen las cobras en la mano que cuestan 1. Ah, y claro. otro En turno 8, Y tienes 4 cobras de 5. Ah, mira, pues ah, es interesante. Esa <laughs> Tendría ATK, ¿Tendría OTK en turno 8, oye. Sí. Esta es la opción, oye. Bueno, okay. Es un boteca de coste 8, no está mal uh -huh. Una gilipollas es muy grande Pero puede darse el caso Pues aquí tenemos Crianza de familia, si locura se ha activado Puede usar absorción Y esto absorbe cartas Si aplica absorción a esta carta, hace la transición A educación de familia, existe con absorber una carta ya es suficiente Si la jugamos por 2, no está mal, uno daño nuestra car a nuestra carita Y roba una carta Y al comienzo de tu siguiente turno, uno daño a nuestra carita Y roba una carta, así que por dos Podemos hacer locura, es muy bueno y si lo convertimos, se convierte en una carta muy interesante en Locura. Restaura un punto de evolución. Tu líder obtiene la habilidad. El daño que reciba durante tu turno se reducirá a cero. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable. Bueno, Joder, qué estupidez más gorda. ¡Ay, oh, Dios! Pues. ¿Qué te parece esta carta para Locura? Volvamos a tener la es habilidad esencial. de Locura de recibir daño, pero no. Es esencial. Completamente esencial. Porque por coste 2 estás robando cartas y metiéndote dos stacks a la locura. Exacto. Y la transformación es solo cuando tienes la locura activada. Ya no necesitas hacerte más ticks en toda la partida. Exacto. Y. y es. Recuperas un punto. Es, es, es URIAS. Es URIAS por. Sí, sí. Es Urías. Te, te evita los daño, te recuperas un punto de evolución. Que sería jugar la carta blanca cuando él está en juego. Eh. Es, es, es muy estúpido. Urias ah. barato. Urias el problema que tenías que era muy caro. A veces, Esto es barato. Es sí, pero también Urias te permitía robar cartas durante todos los turnos de sí, doble. Cada cosas, vez que un sí, bicho sí. del rival moría, hacías daño a la cara. Uh -huh. Era mucho mejor, Urias. Y la segunda vez que jugabas Urias tenías un área descomunal para romper ahí el seno uh -huh. diablos y ganar la partida. Pero joder. Esto da, da miedo. Y esto es exactamente lo que necesitaba. Necesitabas una carta barata que te meta muchos ticks pequeñitos. Y esta es, esto es la carta. Esta es la carta, sin lugar a dudas. Muy buena. Muy buena esto de luego no hacerte daño. Porque puedes ir activando tus cartas y no te haces daño. Pero si sigan activando, está muy bien. Siguiente: Apnas. ¿1, 2 por cuatro. La serpiente venenosa aliadas que entra en el juego evolucionan. Preludio, invoca una serpiente venenosa. 1-1-1. Uno, uno, uno. La serpiente Y con evolución, agrega una cobra gigante a tu mano. Ah, mira, esta también da, da cobra. Cobra gigante. Que como atajada aparte de la cobra esta, invoca la serpiente venenosa. ¿Vale? Mm. O sea, podría jugar esto 1 al 4 y luego jugar al 6 otro de estos más la cobra y sacar un montón de evoluciones gratis. Que no sé yo si merece la pena, pero bueno, ahí está. ¿Qué te parece esto? Me parece peor, ¿eh? A ver, de cara a las evoluciones es una carta interesante. ¿Mm? Porque tienes evoluciones gratis con las serpientes. Sí, ¿cuántos cuatro que son El todavía? problema que veo es de que la cobra gigante que te pone tiene un coste íntegro. Y la, la otra carta que hemos visto es que la, cuando él entra en juego, las cobras que él te pone bajan a coste 1. No, no tiene sinergia con esa carta. No, para. No. ¿Tiene sinergia? Pues esto sería, sería para, la cobra, para la cobra gigante que te has puesto, juega para por atajo. Sí, en turno 6 puedes hacer 4 avos. Si juegas esto por 4, metes mete la cobra, sacas de 2 más, evolucionan también. Mm. Cuatro, cuatro. Este, este es enteramente para soporte de evoluciones Y cuatro evoluciones no es ninguna chorrada Tú no sé cuatro, no bueno, está mal, eh ¿Es, es medusa Es medusa Sí, es una especie de medusa Totalmente ¿Será útil o será otra medusa? <laughs> pues no sé, para mí que va a ser otra medusa Me parece a mí A ver, para evoluciones eso es un buen soporte Pero no, no lo veo Es que... Día. Antes que esto, juegas cartas baratas que evolucionan gratis. Tentadora de la Copa. Eh, por 2, 1, 0, 1. Los demonios aliados que entran en juego tienen poder de robo de vida. Muy bien. Te hace un punto, te hace uno de daño a ti. Invoca un 2-2 en vestida con robo de vida encima. Así que encima te curas más de lo que te haces. Y como momento 4, invoca dos demonios. Y encima, si evolucionamos evolucionamos, invoca otro demonio sí que podemos sacar un montón de embestidas Con robo de vida Y ella es buena, una carta que Te pega un puntito de daño a la cabeza Así que para locura no está mal Y por mazo que no sea el locura, bueno Son dos bichos y que nos curan El curar siempre desactiva ¿Qué te parece? Ah, esta es para Esta es para eh, Locura, sin duda Es un soporte necesario para ella esta, Piensa que estás metiendo tres ticks Tics de aquí, dos ticks del otro, y ya estamos en 5. Y uh -huh. sigue un ritmo decente. Estamos hablando solo del turno 2. El turno 2 eh, sería aquello, esto sería en turno 4 para hacer uh -huh. el máximo partido. pues Se está haciendo una curva bastante interesante para Locura, que es lo que necesitaba. La locura guay. necesita una curva uh -huh. decente antes del turno 4 y aquí la está con... bien, empezando a conseguir. Y que le metan roba de vida en la... lo hace muy interesante porque al final encima te cura más de lo que te hace. Y muy bien. Uh -huh. Y piensa que es eso, que son Tres demonios, no es ninguna chorrada Porque estás, encima estás pidiendo una mesa Semidecente Sí, en turno 4 con Evo está muy bien muy, muy bien Muy chula Flecha de plata Mira Trae daño en combate de enemigo al azar por uno Y si locura no se activa, te pega uno a la cara Pero si locura se ha activado Le pega tres a la cara al rival ¿Cómo? Madre sí, sí. mía, madre mía. No que has leído, sí. Madre mía, un PP3 a la cara. Garra afilada, jubilate ¿Qué te parece esto? Eh, lo mismo que he dicho antes. Eh, tenemos activador de, de uno, activador de locura turno 1, activador de locura turno 2, activador de locura turno 4. Mm. Y entre todos, prácticamente te ha puesto ya al nivel de que la locura se activa. Y a partir de ahí, esto es por uno, tres tics, tres tics, tics. Y primero va la mesa y después va la cara. Sí. El tema es que esta carta, por ejemplo, necesita un combatiente para ser activada. ¿Piensas que hacer objetivo a un combatiente. Para no, pasar. porque al azar. No hace falta. Oh, coño, pues mejor todavía. No hace <laughs> falta nada. No hace falta nada. No. Eh, es brutal. Eh, es brutal. Buenísimo. es, es una cantidad. Tan grande de daño que está ganando aquí eh, Vampírico, que a ver, es que es lo que necesita, porque te sí. está haciendo daño y tienes que hacer daño, tienes que hacer más daño del que te haces a ti mismo, y ya está. Esa es la mecánica de la clase. Y me está molando mucho, a ver, no me mola tanto como el Negromante, porque el Negromante me ha, me ha despertado sí. mucho en mi cocoro ganas de jugarlo. <laughs> sí, Pero porque... cuidado, porque aquí tenemos dos versiones de Vampírico, dos arquetipos, que estén ganando soporte a un ritmo muy salvaje. Sí. Además los dos son muy, buen, muy buenos soportes ¿eh? Son muy buenas cartas Y aquí sí. tenemos otra cartita, el espíritu malvado del teclado Muy simpática Uno Un, tras con guardia, preludio Si locura no se ha activado uno de, uno de daño a tu líder Dos veces Si locura se ha activado, evoluciona Y cuando está evolucionado No está nada mal, dos de daño a todos los comandos de enemigos Y restaura dos de defensa A tu líder Si tenemos otra carta de coste dos Que hace doble tick de locura pero es que encima cuando ya, ya la locura está activa, se convierte en una carta útil que nos cura y pega áreas. ¿Qué te parece esto? Otra carta esencial. <laughs> es que no tiene... No tiene sentido. Esta, esta bronce sí es muy buena, ¿eh? Esta bronce sí que es muy sí. buena. Sí. Es más, miras si es buena de que sin, lo, sin contar con la locura, este sería un buen receptor de evoluciones. Mm -hmm. Porque tú puedes evolucionarla a él, cuesta dos y después tirarle una bailarina encima. Porque tienes, uh -huh. tienes los papeles restantes. Te recuperas el daño que te has hecho en el proceso. O sea, no es una inversión negativa para ti. Y es una evolución que no está mal, porque es un guardián 3-5. No está nada mal, ¿no? O sea, está curioso. Creo que, sin lugar a dudas, es mejor en Locura. En Locura, esta carta es sí o sí. En Evoluciones, hay muchas opciones como para pensar de que esta carta esté ahí. Mm. Pero es una opción más que podemos llegar a plantear dependiendo de las, las circunstancias. Está muy bien. Muy buena Aparte, de, de, estamos hablando de que el, la ofensiva te cura. Cada vez que haces ofensiva. Sí, cada vez que, <laughs> que atacas te vas a curar. Esta si vida. no lo matan, es una curación permanente para ti. Mm. Y el área también, ¿no? Sí, sí, todo. Área, curación. Nada mal. O de hojas reveladoras. Aquí ya supongo que es la arena, ¿no? 6-4-6. Cuatro de daño combate enemigo y da de daño al líder enemigo y roba una carta. Y como evolución, lo repito. Quiero decir algo de esto. El ogro de la arena. Eh, se, se, me, se me ha roto un reloj. Y esto <laughs> es lo que ha salido. <laughs> Qué mala es, por favor. <ríe> <ríe> Vamos a la siguiente. Adiós, ogro. Coleccionista maléfica. Por 2, 1, 2. Preludio agrega de tu maza a tu mano al azar. Un combatiente de clase vampírico. Y le da un 1-1. Uno, uno. Ojo esta. Ojo esta. Un 1, 2 que te da una carta y te la da bufada. Ojo a esas cartas con asalto, ¿eh? Y a bufaditas. Interesante. Mm. ¿Qué te parece? Este es para lo que hemos visto antes. Eh, esta te robas a... a Fenrir y has triunfado. wow uh -huh. Y ejemplo? si no, pues es un bicho de coste 2 que lo tiras ahí en la mesa y, y hace cositas. Esta sería el equivalente a otras cartas que hemos visto de. De, por ejemplo, la de clerical que te roba una escuela y cosas por el estilo. Sí, exactamente. Es muy inferior, pero compensa con que te pone un más uno, más uno al bicho que entra. Uh -huh. eh, es, no es buena. No es buena. Es útil, eso sí. Uh -huh. Es muy útil. Sí, es muy útil. Pero no buena. Porque un problema que tienes es que, como te roba cartas de, de vampírico, es imposible que te robe la, la, la bailarina. Y eso es lo que más te vendría bien robar, la bailarina. Aún así está muy bien como turno 2, ¿eh? Porque. No, sí, está, está muy, muy bien, bien, pero tiene tantos limitadores que eh, hay cartas que son mejores que ella. Hmm. Freya, por ejemplo, tiene mejores estadísticas, puedes tarjetar mejor lo que robas. Sí. Es, es, es no, no da el más 1 más 1. No ella. da el más 1 más 1, Freya. Bien. Ya, pero Freya descuenta el, el coste. Sí bueno, sí, en turno de Evo, sí. Bueno, vamos a ver, siguiente, Insitio desenfrenado, de daño dos, de enemigo al azar. Si venganza se ha activado, a la cara. Bueno. Una carta random, la verdad. Carta random, <laughs> por cierto, rota walls, así que si sí, estáis pensando en venganza, poco. poco. No, no, esta, esta es la carta random, o sea. Cata, cata no la miréis random. con ojitos. Bueno, vamos ya a la clase clerical. Ángeles duales del pacto. Vienen los ángeles duales del pacto. Asociación carta de clase clerical. Aquí es solo clerical. Si aplica asociación a esta carta y 10 o más amuletos aliados han sido destruidos durante esta partida, hace la transición a Serafina de Juramento Es decir, tiene que cumplir la condición de los amuletos y luego absorben, ¿no? Y entonces ya se convierte. Exacto. Wow, 10 amuletos son muchos, eh. A ver, puedes absorber cuantas veces quieras. Sí, claro, que claro. Solo se transformará si se cumple la condición de los amuletos. Vale, al final de turno, si algún amuleto aliado ha sido destruido durante este turno, devuelve a este combatiente a tu mano. Pero el día, resta una la cuenta de un amuleto aliado. Ah, es como un, escul, como un templo de al cráneo, pero solo una vez. Exacto. Para que no sea tan abusivo. <laughs> Entiendo. Y con la evolución, si lo combate enemigo con tres o menos defensa, bueno. Está bien porque encima va a volver a tu mano, ¿no? Así que ni siquiera la pierdes. Eso está bien. ¿Y qué pasa si hemos conseguido los 10 mulatos? Y somos unos campeones. Eh? Porque vamos, es de campeón, ¿eh? 10 mulatos. Serafina del juramento. Por 3, un 10-10 con guardia. Ojito. Prudio invoca una copia de 4 monetos aliados con poder de cuenta regresiva. destruidos durante esta partida. Los Monetos aliados con poder de cuenta regresiva. Obtienen poder de última voluntad. Inflige 2 de daño al líder enemigo. Y restaura la defensa, tu defensa vida. Última voluntad. Cuando muere ella. Lo rompe, ¿vale? Porque quita 10 de la cuenta regresiva. <laughs> Aunque sean más con cuenta regresiva 10. Lo rompe. Y pues te curarías un montón. Y harías un montón de daño, ¿no? Básicamente con ella. Supongo que esto tendrá algún combillo más. Aparte. Estás usando solo 3 papés. Que, no es, que eso es muy importante. ¿Qué te parece esta carta, ni Esta es curiosa, ¿eh? Wow. Ver, como combatiente básico, es uh -huh. una carta esencial, porque se nos, ha, se nos va una carta esencial sí, viene va. otra para sí. sustituir. Sí. O sea, es uno por uno. Mismo coste, es, eso uh -huh. es excelente. Y tiene una utilidad básica que puedes estar utilizando todo el rato eh, sin preocuparte de la absorción, porque la absorción buena la vas a tener cuando se cumpla la sí, condición Sí, 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 tú no te vas a con ella para nada. Uh -huh. Y el tema de exiliar cosas así porque patatas, con una evolución, eh, es bastante bueno porque estamos haciendo que le quitamos mecánicas a nuestro rival. Entonces, eh, no es como el School Fame, porque el School Fame era demasiado bueno porque te curaba y hacía área al entrar en mesa, uh -huh. incluyendo la cara del rival, y eso es uh -huh. exageradamente bueno. Pero, por ejemplo, cuando entra como 10-10, es un bicharraco. Sí, y si dicho. los amuletos que, que te pone son buenísimos, has triunfado. Problema, no hay amuletos ahora mismo que sean buenísimos, por así decirlo. Sí, claro, ese sería el problema, ¿no? Ahí está el problema, caso. de verdad. ¿Qué, qué, ¿Qué amuletos? Porque estamos hablando de, seis, de cuatro amuletos. O sea, no estamos ahora mismo fragmentos. Sería una mecánica que tú dirías ¿eh? Estamos hablando de romper, romper amuletos, tal y cual, todos tienen cuenta regresiva, uh -huh. pues estaríamos pensando en fragmentos. Ya, pero ¿qué fragmentos aparecerían ahí? Aparecería Garuda, te aparecería Astolfo, sí. ¿Te aparecería la bronce esta que te roba cartas, ¿Te aparecería un pollo. Un pollo, eh, la conejita. Difícil... La conejita. Lo más difícil... sutil <laughs> sería la conejita. Todo sí, sí. lo demás es caca. O sea, y, y la conejita no gana partidas por sí misma. No. Eh, haría mucho daño, o sí, cuando se rompieran esos cuatro amuletos. Pero lo normal es que tengas también el templo al lado. Así que tendrías que no haber jugado el templo en ningún momento para sacarle el máximo partido a esta y después jugar el templo. Uf. Ella tiene guardia, pero no tiene asalto. Entonces, es, es, es muy raro jugar alrededor como combatiente tocho, como combatiente gigante. Pero, como combatiente normal, es un combatiente que no pesa en ningún momento. Mm, es útil. El no sé la... malo es eso: que es una vez por turno y tienes que esperar a que vuelva. Claro, ahí estaba el abuso ¿no? del Kulfen, cool que era muy peligroso. Eh, pero me encanta, sobre todo me encanta la ilustración de mm. cuando es 10-10. Ah, mira qué chulas. Qué muy guapa. Muy bonita la carta. Muy bonita. Carta muy interesante, ¿eh? Y que cueste atrás, esto seguramente da pie a algún convillo que otro, ¿eh? Porque te quedan muchos papas ahí para hacer cosas, ¿eh? Eso es interesante. Que el tema es que tiene guardia, pero no tiene nada que la proteja, y eso me molesta. Mm. Además, es verdad que te la pueden transformar en un ángel y no se activa la última voluntad, ¿sabes? ¿No? Por poco. eso, eh, es tarjetable eh, mm. No tiene protección contra el golpe letal. Eh, no sé. Es mm. demasiado fácil matarla. Mm. Sí. Es un, es un problema. Vamos a la siguiente: la condenadora tanzanita. Por 2-1-2-2 con asalto. Al final de tu turno, restaura una defensa a ambos líderes. Cada vez que el ataque o defensa de este combate de son aumentados con un efecto durante tu turno, no puede ser elegido para recibir efectos enemigos hasta el final del turno del oponente. Una vez por turno. ¿Vale? Así que tenemos un asalto que vamos curándonos todos. Aquí nadie no recibe daño, todos nos curamos. Y como nos curamos, pues sinergia, por ejemplo, del Elvira está muy muy bien. Encima, la habilidad esta que gana hace que sea más difícil de destruir. ¿Esta qué te parece, Nipper? ¿Esta cartita? Eh... Me recuerda mucho al Omen, el primer Omen de todos que tenía que llegar Ah, es verdad. Que era de, rampeamos sí. los dos. Sí, sí, sí. sí. Es de, ¿cómo? No quiero que eso pase. <laughs> o robamos los dos cartas. No, no quiero eso. Y aquí es, nos curamos los dos. No, me estás alejando la muerte. Eh, pero sí, es una carta con asalto para Elvira. Y el problema que tenía Elvira... Lo conocemos todos, ¿ves? no tiene asaltos. Sí. Eh, o no Tiene sí, sí. uno solo ahí al final del todo y ya está. Entonces, esto es una carta necesaria si quieres jugar al Vira. Pero tiene circunstancias peculiares. A ver, es al final del turno. O sea, si vas a matar, vas a matar. Ya está. Es lo que quieres hacer, matas. Si sí, si no vas a matar, matas. Sí, sí. Eh. Lo bueno es que como no tienen condiciones, por así decirlo, la puedes empezar a utilizar rápido. Incluso puedes hacer el Vira. Que cuesta cuatro y después responder con dos de estas. Uh -huh. Y dos de estas vas a una curación random que hagas y has hecho un daño bastante salvaje. Mm. Pero romper. claro, sí, 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 está, está hay bien, cosas ¿no? que no me gustan de, de lo que está viniendo ahora para clerical. También es que estaba intratable. <laughs> hay que reconocerlo. Es que Cristal se ha tirado un demasiado tiempo muy bueno. Claro. Ahora toda esa baja de poder se tiene que notar, ¿no? que el Skullfing era demasiado bueno. Ah bueno, aunque, aunque estas son las legendarias, aunque aunque no, quedan cartas. Ratoncita gastronómica, guardado 1-2, no peludo inflige uno, de un daño en combate enemigo, te cura uno. Si nueve no veces que han evolucionado tu combate durante esta partida es 3 o más, muy fácil, evoluciona. Y se si evoluciona todo daño en combate en el azar y te cura 2. Sí. Una carta que puede activar evoluciones súper barato, que puede activar curaciones súper barato y es muy barata. ¿Qué te parece esta? Pues que este es un soporte perfecto para Elvira. Porque Elvira gasta evolución. Cualquier uh -huh. otro bicho gasta esa evolución con ese. Y después tienes la ratoncita esta. Con que tengas una, alguna bailarina en el mazo, ya tienes las evoluciones uh -huh. a, adecuadas aunque vayas, aunque vayas primero. Y a partir de ese momento tienes dos activaciones de Elvira con un bicho potente. Uh -huh. Sí, la que está muy bien. Y pega un poquito a, a, a los combates del enemigo que no está mal. Sí, que esta va a ser el, el fruto de, la, de los tradeos. Porque tenemos a, a Low, ella evoluciona gratis. Claro. Eh, esta evolucionaría gratis también. Eh, bailarinas las podemos meter por el tema del robo y porque es una evolución gratis. Eh, en general, esta es muy fácil de activarla. Mm, sí, muy, se, muy fácil de activarla. Se puede hacer el mazo con más evo, eso es verdad. Y ya esto tiene más sentido. Y. Y vas a utilizarla para el tradeo, que va a ser la que se estampe contra el muro que tengas delante o el problema. Porque ella hace daño y después la estampas. Y es un uh bicho -huh. gordo porque te has pegado dos curaciones. Así que no es un 3-4, es un 5-6. Está muy bien. Muy, muy, doble curación por, un, por dos papeles y más un bicho. Está muy bien. Mm. Son tres, tres, de, tres de vida que te estás curando. Y aquí tenemos el brillo brillolado. Amuleto de 2, Absorción Carta de Clase clerical siete cartas sobre dos o más cartas de una vez, se convierte en el otro, que grabaremos. Y esto no está mal, cada vez que juega un amuleto, resta uno de su cuenta regresiva. Automáticamente, si todas el amuleto, van a tener uno menos de cuenta regresiva siempre. Si tenemos amuletos muy rápidos de cuenta regresiva uno directamente los abrimos, eso está muy bien. Preludio, si hay algún otro violado al en juego, roba una carta y lo destruye, así para que no haya problema tener varios. Pero si hemos absorbido, se convierte en un amuleto muy diferente y muy interesante también. Si es la primera vez que la defensa de tu líder es restaurada, roba una carta. Si es la segunda vez, restaura un pp. Y si es la tercera vez, destruye un comandante de enemigo al azar. Preludio, restaura dos de defensa de tu líder. Si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente, restaura dos pp. Bueno, pues si somos segundo, pues podemos restaurar pp y hacer otras cositas. ¿Qué te parece esta carta, mi ¿no? parece amuleto? Este nuevo amuleto. Eh, primero, antes de hablar de esta, eh, una cosa que ha destacado Frank, eh, Frank en el chat, es que, ¿Sí? por ejemplo, la otra carta que vimos antes, si juegas eh, Juana y dos, con, y dos ratonas, ¿Mm -hmm? eh, tendríamos la activación de Juana, que estaría con doble bufo, porque las dos al entrar han pegado dos curaciones pequeñitas, ¿Mm -hmm? y Juana al atacar las evoluciona. Entonces, el ataque de Juana se resolvería con el doble bufo extra. Ah, es verdad, ¿Sí, cierto, sí, sí. Entonces tendría más 4 más 4 Juana. En, en ese turno. Nada mal, un turno potente. Un turno potente. Y, y ahora hablando del amuleto que estamos hablando. A ver. Es un amuleto barato para al fin y al cabo romper más rápido los amuletos. Eh, si quieres ir a la mecánica de los 10 amuletos, basta de necesitar este bicho, sin lugar a dudas. Eh, la diferencia que veo con este amuleto, por ejemplo, es de que. Puede ser destruido, no es como el amuleto verdad, de cristal sí. este que sí. no puede ser destruido. Este sí, puede ser destruido. Que puede ser bueno o malo, en verdad, porque tú quieres amuletos destruidos para la mecánica. Sí, cierto. Entonces ahí está el tema de que ah, siempre puede haber alguna mecánica de decir lo rompo, uh -huh. eh, no está mal. Incluso cuando juegas a la otra, eh, en su versión tochísima, este amuleto sería roto. Sí, exactamente. los destruye los amuletos. Entonces, no está mal en ese sentido. Y por su forma de. de después de la fusión de sí. cartas, eh, tienes que darle de comer un poquito bastante para lo que es este este arquetipo, para lo que es clerical. Pero una vez conseguido, teníamos el, el de coste 4 este, que te cura, eh, te restaura eh, pp, o sea, te costaría 2, lo digo que te pides el requisito S. Y después, durante tu turno, pues eh, lo de que cuando curas, te curas, robas cartas, eso es lo más importante, en verdad. Mm. Entonces, no está mal, es como una versión del templo este que teníamos de que con la primera curación hacías daño, con la segunda ponías un tigre, después ponías sí. bufo, etcétera. Sí, sí, sí. Es eso, pero sin los tigres de por medio. Sin tigres, es decir, dos bichos los pones tú y él te da otra cosa. Uh -huh. y estás destruyendo combatientes enemigos aleatorios en el proceso sí, que sí. es mejor que hacer un poquito de daño en verdad sí, sí, sí. Entonces, no está mal no está mal no sé yo la importancia que puede llegar a tener esto porque su versión transformada no sigue la otra mecánica eh, parece que uno para cada mazo no sí parece este, que... es, este es para elvira claro, este es para cristal para... y el otro para cristal mm. es curioso en ¿eh? misma carta la fusionada sirve para Elvira y la sin fusionar para Cristal. eso está muy bien si misma sí, carta a ver, es, es para una para forma de tener eso de tener varias opciones y uh -huh. no está mal uh -huh. está muy interesante conejo cetrino bueno pone un conejo que te da dos combatientes por tres pp roba dos cartas cuando de ataque Oh, interesante eso, ¿no? Las cartas de 2 de ataque son muy, son muy comunes en Crystal, ¿no? Lo que pasa es claro, no está jugando a este turno. Pero es. <laughs> que hay problema, ¿no? Bueno, pues 3pp, 1-3, que robados, combatientes de clase radical con 2 de ataque. ¿Qué te parece eh, Es esto? muy raro. Es muy raro, porque es como. Eh, como las gemelas estas neutrales. Pero sin uh -huh. la posibilidad de recuperar PPs y curarte en el proceso. Y estás probándote combatientes, sí o sí. O sea, o son de fragmento o no sigues la mecánica de los de los, sí, sí. De, de los amuletos. Y o sea, no... estaría encerrado enteramente en el Vira. No y sé. No, no creo yo que esta carta sea la, la carta que te va a salvar en el Vira. A solo... lo mejor sí, por el hecho de que tiene siempre ¿Sabe más... más bueno? ¿Sabes dónde veo esto bueno? ¿Sabes dónde veo yo esto único bueno? ¿En algún mazo combo? De clerical, que quieras dos combatientes con ese requisito. Porque te sirven para lo que sea. Para aguantar mm -hmm. o para lo que sea. Si no, no... Y... Ya, este pero, eh, ¿Qué mazo sigue ese? Bueno, ahí está el Duriel Pero claro, hay que jugar a Así si es que al final todos, los, todos esos mazos que jugar a mulato. Este es más lento para jugar amuletos Robas dos cartas. No es todo lo malo, pero bueno. No sé. Supongo que... Hay... Ah, eh, eh. No, las sí, ya roban. Es, es que las mulatas roban ya bien. ¿no? Y está esto. Almiraje Armada, por 5 contra 5 Preludio, destruye un combate de enemigo Y restaura la defensa de tu líder y roba una carta Con Evolución Hace lo mismo Así que podemos robar dos cartas Pero es muy caro Ahora está, no está mal porque aplica dos veces la curación Y te cura cuatro Y roba dos cartas, pero no sé, no lo he de ver ¿Qué te parece esto a ti, la Almiraje esta? A eh, las Almirra Pocas han sido buenas Sí, eso Siempre. es verdad sí. ah. Siempre eran muy caras, poco ataque, en general siempre todas. Mm. Eh, van a través de una mecánica de curación y poco más. Y esta no se escapa. O sea, es una almirra también que no le destaca en nada. Eh, sería exclusivamente para ser posterior a una, a una Elvira si va segundo. Y eso ya lo veo tan restringente que. Y se no... bufa ella, ¿no? así que tampoco es que sea un bicho. Que sí, que se va a a base, se convierte en un 5-7 con la Evo. es un 7-9, es un bicho muy grande, pero. A ver, te ha dado robo. Uf, a ver, lo bueno es que son dos lente, activaciones ¿no? con 4 de curación y doble robo. Sí. que mata a dos bichos y después ella tú la puedes estampar contra otro. Uh -huh. Si has tirado a Elvira, es un bicho bien gordo, es, tiene 7 de ataque y está estampándolo contra alguien. O sea, como respuesta a mesas, es, es muy bueno, siempre y cuando pueda matar lo que tiene delante, que eso. Estamos viendo que hay opciones que te dicen que no, que no lo mandes. Uh -huh. eh, además, eh, piensa que son tarjeteables las muertes. O sea, los invisibles no morirían con ella. No claro. eliges a quien muere. No me convence a mí esto mucho. No está mal, es, pero... Es, es muy limitante. Esto, esto para arena sí, es, es espectacular. Pero para una partida de verdad creo que no. Uh -huh. Está muy bien limpia mesa, pero oración sentenciadora ya, es esta vez es que limpio mesa sí yo prefiero limpiar mesa de otra forma exilio comadre de enemigo por dos bueno vale restaura defensa molidra vale y ambos jugadores roban una carta ella molesta un poco más pero oye exilias lo que quieras por dos pp's. activas bufos. y das una y ganas una cartita qué te parece o, otra carta del lomen. no me no me atrae nada ¿no? la mecánica del hombre hoy en día. Darle recursos a nuestros rivales nunca funcionó. No, no, eso va ser bueno. Puede, puede, hacer, puede hacerle quemar cartas, ¿no? Pero ya está. Ya, pero joder, ya, ya para eso ya tiene recursos suficientes en la mano. Nada, es un exiliar barato. Es lo único que le veo yo bueno. Y si tú eres un si mazo. Si tienes combo... nueve cartas en mano cuando juegas este, es una carta que. Eh, lo bueno que tienes es que en lugar de transformar en un ángel, que vemos que hay muchas cartas que quieren que hayan ángeles en la mesa, sí. eh, lo exilias. Ya está. Pero es eso, es de que exilias que te salga rentable. Lo bueno, al menos no te pide un requisito de que tenga que tener no, 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 menos no. de 3 de coste. A ver, tiene sus cosas buenas. Te activa, te cura un poquito. Pueda así exiliar algo, bufar un bicho. Bah. Lo mejor que tiene es que es un exiliar barato. Ya sí, está. es un ramal muy barato. Y ya hemos tenido exiliares baratos en esta clase. Hay un exiliar mismo que cuesta uno. Simplemente tienes que exiliar también sí. un combatiente tuyo en el proceso. Pero ¿cuántas veces has jugado esas cartas? Pff, muy, muy, muy pocas. Muy poquito. Incluso había uno de dado. Sí, porque no te salva la vida. Había uno de edad que te sí que exiliaba cualquier cosa. Y no se usó muchísimo. Y también había uno que con amuletos bajaba su cuesta hasta cero. Sí, sí, sí. Pero. Siempre son cartas que el exilar, oh, es una habilidad espectacular. Sí, pero no si te curas y curas al rival y estás dándole una carta también. Si te le, estás, mm. le exilas a un combatiente para darle una carta del mazo. Sí. mirar Gourmet, si, si robas solo la carta tú, sería otra cosa. Ya. Preludio: agrega de tu mazo a tu mano al lanzar un amuleto con poder de cuenta regresiva. Evolución, resta uno del coste del los con poder de cuota agresiva. Esta se, eh, ha rotado la carta de de esta que roba un amuleto. Pues está es con Mismo coste, te roba un amuleto. Se puede usar para lo mismo. Eh, con, al menos con la bola para el, el coste. No otra restaba el coste cuando te cumplís el requisito. ¿Qué te parece? ¿La ves? Ok. A ver. Si quieres jugar el mazo este de cuentas regresivas y amuletos, la vas a meter. Porque es una forma de robarte un amuleto, sí o sí. Uh -huh. Pero de ahí a que esta carta sea. ¡Oh Dios mío! A ver, es, es de las mejores almirra que he visto. Sí, ¿no posiblemente es de las mejores almirra que han salido. Pero que se queda con eso. Ya está. Es el, el título máximo que puedes recibir: de que es la mejor almirra. Ya está. A ver, puedes llevarla en un mazo si llevas poco amuleto. Eh, ¿Cómo se llevaba el viral? Ver, la Orchis te la robas. Sí. Te robas el adorcio, sí o sí. Mm, te roba la orquídea, te roba el de coste 1. Cosita. Está bien. Eh, carta normalita tampoco que sea. Ángel repartidor. Por 4, 1, 2, 4 con asalto. Se tiene asalto, por lo menos. Ofensiva, roba una carta. Aumento 7. Boca eh, otra copia y volcean todos. Un 2, 4 que, que tiene asalto y roba una carta. ¿Qué te parece? Arenilla. Arenilla Arenilla, pero con mucha fuerza. Sí, sí, mira que bien se lo pasa. Se le pasa o a sea, él. Es que siempre, siempre han intentado forzar estos angelitos que tienen 4 de culo, 2 de ataque, asalto. Y es de, ¿por qué no le das la vuelta a las estadísticas? <laughs> Hostia, vaya. Está costando 4, hijo puta. Y o sea. <laughs> si fuera un 4-2, asalto, roba una carta. Ahí ya son otras cosas, ¿eh? Joder, que son otras cosas. Ya, esto, esto es excesivamente caro. Luz de luna melancólica. Cuenta regresiva 2. Preludio y última voluntad. Todos los combates de enemigos pierden. Menos 2, menos 2. Un poquito caro, ¿no? ¿Qué te parece este amuleto? Es caro, pero es de los mejores amuletos que, que hemos visto <laughs> ahora mismo. Sí. A ver, clerical no está recibiendo nada de soporte. Nada. Nada. Completamente nada. Lo que, son, lo que recibe son pequeños parches que... Eh, sustituyen alguna cosa Rellena un poquito eh, sabes que hay cartas nuevas y poco más O sea, no... Uh -huh. eh, es, claramente, Clerical no, no Quieren que tenga su reino tan Tan fijo como lo tenía hasta ahora Y también eso va a permitir que haya Ciertos mazos que vuelvan, que puedan entrar Porque ahora, ¿qué nos va a quedar? Elvira y poco más sí, eh, Cristal va a perder velocidad Y todo, todo, lo, todo lo que la hacía eh, Lo que es eh, Entonces esto está claro que es una forma de nerfear clerical. A ver, es como Dracónico. Dracónico con esta expansión tampoco es que le den cosas. <laughs> no necesitaba nerfeo, pero tampoco es que reciba 100% cosas decentes. Y ahora mismo clerical estamos viendo que está pasando el mismo, el mismo proceso. Lo de restar estadísticas está muy bien, por lo mismo que siempre decimos de que eh, le quita al rival opciones de matarte pronto. Y le deja una mesa tonta, sobre todo si tiene más defensa que ataque, uh -huh. son bichos tontos. Y poco más, en verdad. Sí, la verdad que sí. Un poco más. Pues vamos a ver la siguiente. Criba de fruta, otro amuleto. Este ya tiene más cuenta regresiva. Cuatro. Cada vez con comandante de de evolución durante todo el turno invoca una mirada del cetro. A ver. Esto. La que tiene asalto igual. Bueno, mira, por lo menos tiene asalto. Ojo. Sí, con una evolución sacamos un dado a salto guardia. Y bueno, tiene salto guardia. Eso viene bien para Crystal. Pero es una amuleto bastante, bastante caro. Sí o sí, ¿merece la pena esto? ¿Qué te parece? A ver, hay una opción. Que sería, por ejemplo, de que tengas esta muleta en juego y juegues a Juana y dos ratoncitas. Uh -huh. De estas nuevas. Entonces tienes tres evoluciones te va a entrar eh, sí o sí una de estas que tiene asalto. La puedes utilizar para chocar uh -huh. y, y después las ratoncitas, eh, eh, cuando evolucionen ellas, tendrías otro más con asalto. No, no es eh. lo mejor del mundo, porque no lo es. Hay una vez por turno, ¿eh? solo el efecto. Pues mira, entonces ya, ya la tienes ahí. Sería <laughs> eso. Tienes el amuleto de este mesa. Juana, doble ratoncita. Evolucionar todo eso ¿sí? A ver, esto sirve para Cargar muy rápido la legendaria coste 8 hmm. Supongo Que aquí requiere 10 Tiene un máximo de 10 evo Con esto va jugando Un bicho evo por turno Y son 2 dos dos evo lo que saca por turno Una gran cosa la almirá, Pero bueno algo así. Bueno, no, porque la almirá no la evoluciona Claro, tú evolucionas un, no, no. Y Sacas eh, un bicho sin un... evolucionar Sí, sí es un, es un bicho no para eso, entonces ni siquiera para eso. No sé, no me convence a mí mucho, mucho. ¿eh? A ver, tiene un asalto de guardia, ¿eh? Se beneficia de, 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 del amuleto Del de ¿De la... amuleto, a ver, sí, sí, eso, eso sí está bien. Quizá te merece la pena. En ese sentido, como soporte para meterlo ahí en el mazo de, de cristal, ya ¿Qué? quitas la carta que se va, la pones, pones estos amuletos 100% y durante cuatro turnos, por ejemplo, juegas ahí a... A la cristal y juegas a la 2-2, uh -huh. que le da el asalto a la Crystal y esta entra en juego. Está bien, a ver, es un bicho gratis. Qué leche. Le sí. Pierda un... El problema son los huecos, tío. Que tiene el hueco la. El hueco amulet... es lo peor del mundo aquí, porque es... tienes encerrada la mesa con dos amuletos, que sería Eso este es... y el templo. Claro, es que ese es el limitante. Pues ya no vamos a la última clase, ni per. Sí, porque clerical. Claramente no, no vas a recibir soporte. <laughs> Son curiosas las cartas, pero ya está. Bueno, pues tenemos a Ágil, de echado de pureza, legendario artefacto, es este tipo de artefacto de ella misma, eso es importante. A sobrecarte dimensional y dice, si se aplica eso esta carta y el número de combate de artefacto que has agregado a tu mazo durante esta partida es 5 menos, mete 2 analítico a tu mazo. Sí, absorbiendo lo que estamos haciendo en meta analítico. ¿Vale? Una vez por turno para meta analítico. Si es 6 o más, se convierte ¿no? en la otra que es como la buena, ¿no? Y ahora, como preludio, agrega de tu mazo a tu mano un combatiente de artefacto al azar Es esto ya misma. Así que, mira, siempre podemos absorber, jugarla y robar el artefacto porque todos se va a jugar en artefacto. Así que algo robamos: un analítico o algo, un artefacto del mazo que llevamos un montón. Y si hemos conseguido ya la transformación. Tenemos Ágil Paradigma de Integridad, la nueva carta de Artefactos para que funcione este arquetipo. Evolución: tu líder obtiene la habilidad si es la primera, tercera o quinta vez que una carta de artefacto le entra en juego durante tu turno. Robo una carta. Si es la segunda, cuarta o sexta vez, restauras un PP. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable. Se va a Deus, pero tenemos aquí una pequeña sustituta que va a sacar mucho provecho no nuestro artefacto, que podemos jugar muchos artefactos por turno, mientras robamos carta. Lo que siempre se quiere el artefacto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece, Nipper esta carta, esta nueva artefacto? A ver, la condición es complicada, pero no imposible. Y se puede hacer a un ritmo decente. Y yo diría que más que nada, a ver, su, cost su versión básica, el tema de poner analítico y poder robarte... Un, un artefacto directamente del mazo uh -huh. es una presencia bastante rápida en la mesa de cosas, pero cuando una vez se activa, cuidado porque esto es como Genos en versión nerfeada. Genos era en el juego, en tirabas el hechizo y era robabas cartas y recuperas un PP cada vez que jugabas uno. Aquí es 1-1, uno, uno, una vez uno, uno vez otro, una vez uno, uno vez otro, pero es permanente para toda la partida. Exacto. O sea, tienes esa agresividad constante. Y eso puede ser el problema, porque hay ahora mismo, con eso de que te puedes poner artefactos eh, en el mazo de coste 1, hemos visto en el torneo del SVO, el 4-3 con asalto por coste 1 es una exageración. Entonces podrías hacer esa mecánica así alrededor de eso. Y eso puede ser un problemón. Y también esto es artefacto. Te pone artefactos en el mazo, te los pone en la mesa, te los pone en la mano. Eh, facilita que puedas jugarlos. Es un acelerador muy bestia para la legendaria de la expansión anterior que revienta la mesa dependiendo del número de artefactos diferentes que han muerto. Uh -huh. Así que es un muy gran soporte para esa mecánica. Y ya te digo, no es complicado sacarle partido. No, eh, nada más que ella misma absorbiendo por turno ya llega la, al requisito. Es más, y, no, y ese mazo lleva cartas que hacen eso. Así que de, en turno de voz seguro la tiene sí, 100%. Eh, yo creo que es imposible no tenerla. Es que es eso: tú vas dándole de comer eh, una vez por turno y te vas generando analíticos que flipas la cantidad de ellos en el mazo y ya está. Y para adelante. Uh -huh. Muy buena. Y la otra, que es una carta más. Esta, esta es más curiosa: el Eden Artificial. Un ferro 10 con guardia. ¿Qué pasa con esto? Si al final de tu turno, si el ataque de este comandante es impar, inflige 7 de daño al líder enemigo y restaura 7 de defensa a tu líder. Si es par, roba 4 cartas y resta 4 de su costo. Preludio. Destruye otros 2 combatientes, aliados enemigos. Los que tú quieras, los eliges. Es decir, tú puedes sumar y ver lo que te compensa romper. Y obtienes x más 0, x igual a la suma de ataques de los comandantes destruidos. ¿Vale? Así que. Tenemos aquí un bichito que puede hacer daño y curarnos o robar y reducir. Curioso, muy, muy curioso. ¿Qué te parece esta carta? A ver, si, si lo haces en la forma ofensiva, esto es a que me recuerda. Ah. A la loca esta de Pricone. La eh, era un bicho invisible, 7-7, que hacía 7 daño a la cabeza del rival, y te curaba 7. Sí, verdad. Lo único que aquí lo tienes en forma de, de guardián. Eh, y si lo haces de la otra forma De la forma defensiva Estás robando cuatro cartas Y reduciéndole en 4 el coste O sea, es cartas gratis después Porque si es turno 10 Por ejemplo, y te robas otro de estos Estarías haciendo lo mismo Sí, sí Puedes, puedes jugarlo rato. inmediatamente pues, sí, sí, sí. Ni pues, Hay muchas sinergias Con esta carta eh, Puede volverse muy estúpido todo Y una vez le bajas el coste de esas cartas Pues... Eh, están bajando el coste para siempre. <laughs> sí, eso es... ah, Puedes hacer lo que quieras, cuando quieras. Exactamente, te, te habilita muchos Incluso podría estar en, en un mazo de Shin y bajarse su coste básico y jugarlo por coste muy reducido. Con. Con, con Grimir y cosas así. Es de, imagínate, sí, sí, sí. juegas a eh, dos Grimir y después le tiras esto encima a los dos Grimir. <laughs> o a un Grimir y a otro. No, a los dos Grimir, porque así te caería par, si o sí. Sí. sí, uh -huh. sí. Y le estás pegando 5, 5 y 7 Porque patatas No está nada mal, ¿eh? Es curiosa no, esta es, carta Es Van... casi te cae, es 19 Porque evolucionas al Grimir y es 19 de daño Sí, en, en el mazo de, de Evo Además pinta bastante bien con, con, con las reductores de fin y todo Ojo, ¿eh? Esto es que, esto, creo... una copia Recordemos que llevábamos a Pandora Imagínate, esto es mejor. O sea, había gente que llevaba a Pandora Esto es mejor, esto es mejor. Pues, esto es mejor. Mm -hmm. Y una copia no pesa Proveedora de Intelecto por 6166. 6, 6. Eh, preludio roba dos cartas y resta uno de la carta de artefacto de tu mano. Ok. Pero lo más interesante de esta carta, yo diría que es Atajo 1, destruye una carta de artefacto aliada. E inflige 4 daños a un combatiente en el y 2 de daño por un PP al líder enemigo. Porque si algo le gusta al artefacto, a jugar millones de cartas por turno y romperse su propio artefacto, me da otra cositas. ¿Qué te parece esto? Eh, la legendaria te mete 500 millones de analíticos en el mazo <laughs> esos analíticos son dos unos que están pidiendo ser asesinados sí, o sea, literalmente sacrificas uno robas carta le pegas un rayo de cuatro a un bicho en la mesa y dos a la cabeza <laughs> que hay malo ahí nada y si la juegas por seis haces que todo todo lo que tengas en la mano, porque todo va a ser artefacto de mayor o menor medida, prácticamente todo va a ser artefacto, reduce su coste. Y recordemos que hay cartas muy estúpidas que reduciré su coste. Exactamente. <laughs> eh, y la legendaria de la expansión anterior le encanta lo que está leyendo con esta. Aparte, por turnos es excelente, porque si era turno 6, la juegas y en turno 7, revitas. Ganas la partida en turno 7. Imagínate los, los 4-3 es por coste cero Sí, 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 nada más, nada más, Y completas con la legendaria. Y haces, ¡boom! ¡Adiós muy buena! Se acabó la partida. Uh -huh. Y este es un 6-6 con guardia. Que te ha hecho todo eso? Pues no está mal, ¿eh? Incluso por muy, 6 pp sí, 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 está bastante bien. Uh -huh. El combo que te puedes preparar es muy bueno, arrastrar uno. Uh -huh. Y que esté tan separado el atajo de su coste original te permite jugar. Sí. Que es el problema, que es como lo que veíamos en Clerical, de que el turno 6 era el turno de la muerte, porque todos los todos los fragmentos estaban 6 Sí, es verdad, sí, sí, sí. sí. aquí no es un turno tan de la muerte, porque la juegas y el resto cuesta 0 a partir de ahí. Uh -huh. Exactamente. Muy bueno, eso, eh. Wow, que verdad que valen todo uno. qué bueno, pues muy bueno. Cortina de fuego, absorción cartas de clase dimensional. Se aplica absorción a esta carta y resonancia es activada. Se convierte en la otra, ¿vale? En la cortina explosiva. Un combate de enemigo pierde toda su habilidad. No silencia. Y los cambios ya de hechos ataques ataque no serán revertidos. Y recibe uno de daño. Bueno, por si queremos silenciar algo muy, muy molesto. Pues está esto. Y si no, la metimos en la cortina explosiva. Dos da daño a la cara. Escudito para ti. Simplemente increíble. Un escudo por un PP. Y encima pega a la cara. ¿Qué te parece ni para esta? Es lo que has dicho tú. A mm -hmm. ver, eh, ¿qué vas a silenciar? Vas a silenciar muchas cosas, pero no lo que te va a de verdad hacer reventar, porque hay muchas cosas con asalto. El AX sí. que hemos visto no sería silenciable, así que no servirá con él. No. Pero si hay alguien un guardián que es el que te impide llegar a la cara, lo silencias por coste 1. Sí, te puede eh, Es más barato que convertirlo en un ángel por coste 2. Por ejemplo, sí, mucho más barato. <laughs> eh, y el otro directamente es de: Hola, si no te mato, me pongo un escudo. Exacto. Porque es por uno, te hago dos de daño en la cara. Es, esto es como jugar un analítico que te pone un escudo. <laughs> sí, 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 totalmente por uno, te pega a la cara. Y ya está, escudito. Escudo escudo por uno, ¿eh? Creo que es la primera carta que da un escudo. Un escudo por uno y sin requisitos. Creo que el escudo claro, más barato eh. que ha habido nunca. El más barato puede, puede que sea el más barato. Uh -huh. Hay un reductor eh, que también puede valía, que ser, ¿no? es ¿no? escudo barato. Pero esto es directamente escudito. Sí, porque normalmente son de dos las cartas que dan un escudito. Sí, a ver, ha habido un escudo que podía ser mejor que este, que era del... El de te descartas un artefacto durante cuatro turnos el máximo daño que puedes recibir por cada fuente es de cuatro. Uh -huh. Porque este es un escudo del primer daño. Sí. El resto te va a entrar, te hace un daño con el fantasma ese que vimos que le generabas a la mano. El pegas de uno con él y después dice el otro, hola, buenos días, soy un 15-15, boom. Y te revienta. Entonces, no es un limitador de daño, es un pequeño escudo. Pero es un escudo, joder, que cuesta uno y has hecho dos de daño a la cara del rival, que no está nada mal. Nada, nada, mal. muy baratito. El es que, que sea tan barato es muy bueno. Sí. Cerebro calculador. A ver, el cerebro este. Si Resonancia es activa, ¿de evoluciona, Vale, 5. Un poco caro. Inflige 4 daños a todos los comandantes enemigos. Vale, es un área, pero... 5 como caro, ¿no? ¿Qué te parece? Muy caro, no caro. Eh... A ver, es una versión mala de la que conocíamos que si estaba Resonancia activa, es un 4-4 que evoluciona gratis con guardia y te devuelve 12 FPs. Mm. Pero a cambio, limpia cualquier mesa prácticamente. Sí, Limpia una buena mesa, pero muy lento, ¿no? Una sola evolución. Ah, es que no me, no me gusta. Porque es, es como intentar tener la pomposa uh -huh. en dimensional. Sin sacarle todo el partido que tiene la pomposa, es, se queda muy a medias de todo. Entonces, este, este Es más de arena en general. Arena, sí, vamos a la siguiente. Mensajera de Mitril. Coste 2-2-2. Preludios y el número de cometas de artefacto que han agregado a tu mazo de esta partida es 5 o menos. Agregas dos artefactos de rastreo, que son... dos de robo? No, los que, se, los que se duplicaban. Bueno, un tipo más. Sí. Es un tipo más, que no está mal. Agrega... Eh, vale. Si es salido más, a, eh, agrega dos artefactos aéreo tu mazo y cambia su costo a uno. o oh, y restaura un PP. Wow. Es y, muy buena. Y el aéreo ya es otro, otro de asalto. Oh, esto sí es muy bueno. Ya tenemos varios de asalto por uno. Esto sí. Esto sí. ¿Sabes la cosa más estúpida de todas? El que se clona que cuesta 3, te los pone de coste 1. Ah, es verdad. Es, es verdad. Eso es extremadamente estúpido. Porque por coste 1 tendrías 2-2 dos, dos, dos veces en la mesa. Sí, sí, sí. No es, no es malo, ¿eh? Y a un tipo. A ver, que sean artefactos con diferente tipo, siempre muy bueno para el mazo. Sí, para la hostia de la legendaria. Mm. Pero que, ojito, cuidado porque esto es una carta que flipas. Por dos te está metiendo bichos por coste uno en el mazo que no teníamos hasta ahora. Y si se cumple la condición tocha, estamos teniendo uno que costaba 5. Sí, 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 sí. Wow. No que costaba cinco, que es el de los, me el mejor de los mejores Sí, sí, ese, sí, sí. Da la cara y no morizo este era porque se, se metía con el paradigma o se metía con Spinarias. Si Exactamente. No, en la vida lo veías. Muy buena esta, eh. Muy es buena una bestia. Muy buena. Artefactos está recibiendo un soporte que flipas. Me encanta. Nacimiento del homúnculo Dos artefactos analíticos a tu mazo. Por uno. Al final de tu turno. Si el número de combatiente artefacto que agrega a tu mazo es 5 menos. Robo una carta, así que está muy bien. Si meto analítico y robo una. Y si es 6 o más. Agrega de tu mazo a tu mano un combatiente artefacto al azar. ¡Qué buena! Qué buena para Si no principio... cumples la condición, robas una cualquiera. Y como si no, si romper una espinaria. Y si no, el... roba artefactos. Rival. Sí, sí. Mm. Muy buena. Y si no, pues directamente te, te, te busca un artefacto y te lo pone en la mano. Y, y estamos viendo que todos los artefactos van a costar uno a partir de hoy en día. Uh -huh. Hay ni un solo artefacto que no cueste uno ahora mismo. Vale. Es una bestia. Pistolera de la puntería. Por 3, 1, 2. Asalto, golpe, tal. Ok. Aumento 8. Bueno, aquí hablamos de nuevo. El más redimensionado Highlander. E invoca dos pistolas de la puntería y todas las pistoleras de la puntería evolucionan. Ojo que por... en Highlander es interesante. Pero bueno, asalto, golpe, tal. Por. Por un 3 un... ¿Qué te parece esta? A ver, esta en Highlander. Eh, es un finisher porque sí, nueve puedes acompañar esto con el aumento de coste 5 que pone las marionetas y le da más 2 a toda la mesa. Sí, sí, brutal. Oye, son 9 una... daño, son 15. Wow, turno 8, ¿eh? no está mal. Ver, sí, sí. Turno 8, siempre lo mismo. ¿no? Es, es turno 8, pero bueno, si suponemos que se va a frenar un poquito el metajuego, quizás sí que se puedan jugar este tipo de cartas. Esto es... ah, si Highlander lo tienes activado, estamos hablando de lo que está diciendo Fram. 9 de daño por mesa por 2 pp Sí, 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 está muy bien. Después de acompañarle con lo que quieras. Incluso estamos hablando de que si esto sería el turno 9, puedes tirar a la legendaria después. Por sí, puedes tirar a la legendaria por 7, puedes hacer cosas. Qué interesante. Eh, se puede hacer, se vuelve muy estúpida la jugada. Y mm. Heilander es un mazo que no se considera porque hay cosas mejores actualmente. Hay mm, una clase te... que hay cosas mejores. Sí, sí, Pero hay que tenerla bien. en cuenta también porque sigue existiendo. Sí. Sí, y han dado algunos momentos decentes, ¿eh? Eso parece que no, pero le da mucho poder al mazo. Sí. Marioneta soñadora, pues... No me dais marioneta, que acaba de rotar Orchis. a Orchis. Me da marioneta, me da marioneta, macho. Por 2, 1, 2, 2, Y última voluntad, te da una marioneta. Última voluntad, era una marioneta. Con la evolución. Pues nada, un 2, 2, que te da dos marionetas, que está bastante bien. Pero pues, que se ha rotado a Orchis. ¿Quiere decir algo de esto? A menos <laughs> al menos cuesta <laughs> esto dos. Es lo que tengo que decir. Está muy bien, eh, ¿no? la verdad. Las que... marionetas costaban, costaban más de las estadísticas que tenías. Al menos es muy dos buena. Dos dos. Es muy buena. Si en algún momento vuelvas a salir mazo de marionetas, esta carta está muy bien. Sí, está no, bien. Si, si puedes, por ejemplo, para la legendaria del tío que tiene las marionetas que requiere un vínculo, mm -hmm. esta carta es muy buena. Porque son tres al vínculo. Sí. Entonces. En ese sentido, aún se le puede sacar partido hoy en día a esta carta. Porque de cara al vínculo, esta carta es muy buena. Y tenemos en cuenta que el vínculo se utiliza con, con un mazo de dimensional ahora mismo, que no está mal. Así que no es una carta que podamos decir descartada. Porque son tres al vínculo, por coste dos. No, no está, y eso está muy, pero muy bien. Uh -huh. Está bastante bien para defenderte y tal. Mamaranatas. Controlador, quizás sacan algo en la mini de marionetas, qué capas son controlador del peluche por 4 1 4, 4 preludio agrega 2 marionetas, 2.0 a, a tu mano Evolución, restaura 2 pepes. Pues si la quieres jugar, ¿vale? Si la quieres jugar la marioneta, pues La tira Evo Y limpia un montón de cosas ¿Carta de arena o qué? Eh, sí, porque sería para vínculo sí. Exclusivamente para esto. Es que la, la otra sí es barata, porque son dos perfectos. Vale, el vale, doble sí. te gastaremos. No, no me convence. Es que esta, por ejemplo, eh, en máquinas entra en conflicto. Mm. Porque el vínculo aquí te cuesta un recurso que quieres gastar en otra cosa. Sí. El otro te daría igual. Sí. Hora del té de la muñeca. Ag Madre mía, va la marioneta. Agrega la marioneta a tu mano. Y dicho combatiente obtiene más tres, más tres. Mira. Pero se lo da a la que agrega. Si Dios más combatientes aliados han sido de destruidos durante esta partida, obtiene poder de robo de vida. Bueno, tengo una maleta muy grande. Con mucha ataque y robo de vida. Ok. ¿Qué te parece esto? Es como una medida desesperada que por dos te puedes curar de cuatro, aumentando un poquito el vínculo. Pero es bueno. que ya has tenido que matar muchos bichos para llegar a este punto, entonces. Uh -huh. Raro. Como no sea que están preparando el ambiente para lo que va a venir, porque ahora Vivo Dimensional tiene muchas cosas para poder jugar. No, no tiene una necesidad así imperiosa de decir Neito cartas nuevas. Eh, uh -huh. Y siempre pueden plantear cosas para que venga Orchid o Fuego. Sí, Flay o... puede volver. Sí, sí. Y hay que tener en cuenta que eh, hace bastante que no vemos cosas de Grand es verdad. En Gran Blue podemos ver cositas en este sentido. Uh -huh, uh -huh. Pues se acabó Nipper. hiper. Sí. Y te digo una cosa, 3 horas 55, ¿eh? No, no, no ha sido 5 horas. Pues eso no, si son las 12 horas de la noche. Así que. Yo, yo creo que hemos ido a buen ritmo también. Mm. ¿Qué te parece? Yo creo que hay ideas muy chulas, ¿eh? Puede ser divertido. Eh. Eso sí, a, ver, bien, yo, ¿no? a mí me ha encantado mmm, tanto nigromante como vampírico. Me mm. ha encantado lo que les han proporcionado. Y, y si tuviera que decir otras dos clases, diría que imperial y forestal. Aunque forestal no me gusta el arquetipo, lo aprenderé a jugar porque hará falta aprender a jugarlo seguramente. Mm. Pero me gustan demasiado nigromante y vampírico como para no jugar eso en el día 1 de la expansión. Sí, nigromante va, va a ser increíble. Son mazos. Saca, sacando un montón de bichos random Y el negador este de la muerte Hay que darle caña Es como una así siempre, siempre está guay esa, esa carta va a ser Muy problemática en esta expansión uh -huh. y... cómo, ¿Cómo acabas con él? Es imposible Esto Complicado Como se buffa mucho, imposible Si no, pues bueno es que tienen muchos recursos para ello porque está coincidiendo cuando hay cuando hay funerales. Ese hay funerales, este tío puede crecer lo que le salga. Sí, funeral va a mejorar. Posiblemente salga. Puede salir algo incluso. Aunque no sea, que no sea directamente con el tipo este, sino que sea otro mazo. Puede ser un mazo con funeral en este No sé, puede salir cosas muy interesantes. Evo Ahora el tema es que tío, me hay muchas... Eh, con el hechizo nuevo este, el hechizo aumentado. Eh, hay demasiadas cosas buenas para ese hechizo. Que sería el propio X más dos de las cartas que vienen nuevas y alguna que tenemos anterior. Todas esas suman. Mm -hmm. Y seguramente veamos una mesa en turno 7 de descomunal. De el tema será, ¿se le dejará llegar a turno 7? Esta es la pregunta. Mm -hmm. <laughs> y Vampirico pinta que va a ser el problema de agresividad absoluta. Porque... Tiene unos recursos que son abrumadores. Y volver a locura, padre. ¿Puede? ¿Puede, Puede que vuelva a locura, que estaba un poquito. Eh, cargada? locura con lo que le han dado. El hechizo este de coste 2 es una estupidez. De sí, de sí, sí, es increíble. Locura va a volver, creo yo. Y ¿eh? ya la que, la que tienen los diablillos que te hacen daño pero te curan. Hmm. Y te aumenta muchísimo la locura en el proceso. Y, y el flechazo este, la flecha de plata. Flecha de plata. Por uno 3 de daño a la mesa, 3 de, de daño a la cara ¿eh? Súper esta carta. <laughs> Oh, me, me encanta lo que estoy viendo. Ay, me entristece que hay ciertas clases que parece que no van a recibir nada ni, ni quieren que se reciba nada. Pero bueno, ahí tenemos que... Hay un pequeño soporte para ajedrez también, no se han olvidado de él. Hay soporte para ritos de tierra, bastante decente. No sé mm -hmm. si va a superar otras cosas, pero bueno. Y en general hay pequeñas pinceladas de otros arquetipos que son mejoras en general sí. Y dimensional también es otra clase que va a ganar mucho en mm. esta expansión Dracónico me da pena pero ya está. Sí. Dracónico mm. y clerical yo creo que son da los grandes perdedores de, un... sí, de sí, esta sí, expansión sí, sí, totalmente. Bueno, pues muchas gracias a ti por pasarte Y por la... esto esto de streaming, vídeo o lo que sea, me, me encanta, porque no sé, tío. Luego ya luego será lo que sea, no equivocaremos, evidentemente, pero es divertido, ¿sabes? Hombre, si lo más divertido siempre es de que nos pueden recordar en todo momento donde nos hemos equivocado. <laughs> pues nada, muchas gracias a todos por pasaros. Iba a dar unos sobres, pero no funciona el bot, el programa, así que ya veré cómo lo hago. Y mañana, si queréis pasar por el stream, pues a probar mazo. Pasaron, ¿vale? Y será divertido. ¿Tú le decías algo antes de terminar, Nipper? Ah, que tengan mucha suerte con la apertura de los sobres y que presuman todo lo que puedan de, de lo que les ha tocado. Quiero, quiero ver esas legendarias y sobre todo recordar que hay muchos líderes porque viene la, la expansión con la colaboración de SpaceX Family Ciento. más el líder que viene de la expansión o sea, va a haber bastantes líderes en el, en el día uno. Uh -huh. Y eso es, siempre anima mucho a abrir sobres. Bueno, pues mucha suerte con otras obras Y nos vemos. Venga, adiós. Hasta luego.